Esto empieza ya. Sí, sí, ya empieza a funcionar. Ya empieza a funcionar todo. A ver, Ape. Dime. A lo mejor ya no empieza a funcionar todo. ¿Hola? Dani, sí, eres una máquina. Eres un crack. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Eres un crack, Dani. ¿Y yo por qué? Eres un crack. Ah, ¿me oyes? No, era para sí. Prueba de... Quique, ¿no se te escucha? No se escucha, ¿eh? ¿A Quique no? No. Si responde, tío. No se te escucha, Quique. The future is now. Sigue hablando. ¿Ahora sí se oye? Sí, ahora se oye. Sí. Vale, y el otro, ve escribiéndolo todo. Nada que dale. Estamos ya en Twitch en directo. Está saliendo por la internet. Entonces me voy. Bye, bye. Hasta luego, papá. Hasta luego, Loli, pero puedes participar si quieres, ¿eh? Sí. Que puedes participar. Calla, ya he participado decorándome la habitación. Aquí. Ah, ya que estáis hablando de películas, he puesto una para iniciar el podcast. A todo esto, muy buena Retro Freaky. O sea, muy buena. Eso es importante, saludar a ti. No reconocí la película todavía por la gente que la hizo. Pues no sé, de momento no he visto actores, o sea que canciones. Thomas Chase. Bueno, he visto Moebius por ahí. London Symphony Orchestra. Japonés y americano. Vale, voy a dar un poquito para adelante. Que si no, creo que nunca vamos a empezar. No he visto eso iba a decir, digo, tiene que ser de animación porque no he visto actores, Nemo. Nemo. Pues, ¿eso qué significa, Kike? Es que, claro, que empezamos con el Nemo. Hoy vamos a tener cuatro juegos si viene realmente al final Víctor. Exacto, estará despertándose. Tenemos un juego de Nintendo de NES. Tenemos uno de Nintendo 64, si viene Víctor, uno de Mega Drive y uno de MSX, ¿es así? Sí, señor. Sí, sí. Correcto. Y luego, en la segunda parte, vamos a hablar sobre una saga, venga o no venga Víctor, aunque la propuso él, ¿no? Exacto. Que será Castlevania, ¿os parece bien? A mí, perfecto. Fenomenal. Perfectísimo. Y bueno, entre otras cosas, ¿no, Jaime? Te comentarás por ahí alguna otra cosita. Y Dani también hablará sobre los... ¿Cómo se pronuncia? Kidb. Sí. Vamos a dejarlo ahí para que la gente se pregunte ¿qué es eso del Kidb? Del Kidb. Hablará luego al final. Y, bueno. yo hablaré sobre una productora de MSX que no está muy valorada, pero que realmente fue de las mayores productoras para el sistema, ¿no? Exacto, que se llama Eurosoft. Bueno, Acosoft, Eurosoft... fue cambiando. Tuvo un montón de nombres a lo largo de su historia, ¿no? Siendo casi los mismos programadores. Uh-huh. Bueno, Quique, por si quieres, ya que hemos puesto la película aquí, coméntanos un poquito de qué se trata tu juego. Básicamente. Bueno, sí, la película, juego y todo lo que rodea, porque la verdad que cuando lo conoces te llama un poco la atención. Voy a hablar de Little Nemo para la NES, de uh-huh. Dreammaster, que era uno de los pocos, en aquella época, juegos que yo completé en mi infancia. Es un juego de Capcom USA, que es un juego de plataformas que está basado en una peli de animación que a su vez está basado en unos libros cómics que creo que son del 1904 o 5, así, son súper antiguos, que los cómics tuvieron tanto éxito en su época que hicieron obras de teatro, incluso óperas y cosas de esas. Yo recuerdo, no lo sabía hasta que lo relacioné con el tema del juego en Murcia, en la biblioteca, vi un libro que llamó mucho la atención, que estaba colocado en un expositor, el libro cómic, por decirlo de una manera, y era enorme, o sea, medía casi un metro, o sea, era una lámina. Yo no sé si existe, qué tamaño sería eso, A1 o A0, sí. ¿No? Eran libracos como en plan película de esas así de ciencia ficción arcaica, tal, y el libro pasando hojas y estaba súper bien. Y digo yo, me suena a mí estos dibujos y me recordaba al juego que yo jugué en la infancia. Pues el juego se basa en la película de animación, que en Japón, no hay que decir que fue un desastre, pero en Estados Unidos triunfó, y eso dio pie a que sacaran el juego. El juego es de 1990, básicamente. Entonces, aunque no es fiel a la película, sí que tiene toma prestado, pues, personajes
como el prota, Nemo, el niño pequeño que sale siempre, casi siempre en pijama, al que lo invita el rey Morfeo a visitar su castillo y su dominio. Pero cuando llega, nosotros nos damos cuenta de que el rey de las pesadillas ha hecho de las suyas y lo ha secuestrado al rey, y tenemos que recorrer mundos, muchos sitios, lugares para resolver el problema y devolver la magia y a su vez al rey también a su lugar. ¿Qué explicar del juego? Pues básicamente utilizamos, el niño va andando así con su pijama recién salido de la cama, es todo un mundo muy onírico, muy de sueño y muy encantado, la verdad. Utilizamos, ¿qué arma utilizamos? Caramelos. Bien, hasta ahí bien. Llevamos una bolsa de caramelos con la que atacamos a los enemigos y los atantamos, y encontramos una serie de animales, de personajes que le lanzamos los caramelos y conseguimos dormirlos, y a partir de ahí tenemos la posibilidad de montarlos, o más bien en algunos casos, como la rana, digo yo, disfrazarnos de ellos y hacer uso de las habilidades de cada uno. No sé, la rana salta más lejos y puede nadar, había una abeja con la que podía alcanzar sitios que de otra manera no era posible, o el topo con el que podía excavar el suelo y llegar a sitios que de otra manera no podría. A mí el juego en sí, hombre, impresiona, está bien, porque durante los 8 mundos que vemos tiene un colorido así, unos tonos pastel, que la verdad que en la NES pocas veces veía un colorido así tan desarrollado, vamos a decirlo, y con un tamaño de sprite grande, por lo menos para lo que yo recordaba, bastante grande, que llama la atención. Y con muchos detalles, si os fijáis, está muy bien detallado cada uno de los sprites, y incluso de los fondos, los elementos en movimiento y tal. Esto hace que suframos algunos problemas, uno de los problemas del juego, que es el parpadeo. Cuando hay varios enemigos y unido al tamaño de los sprites, pues se ve que tiene un ligero fliqueo, pero vamos, yo creo que, sí, que era algo hasta casi normal. El fliqueo era marca NES. Sí, mira, de una manera. Yo estaba viendo ahora el juego y porque he visto que parpadeaba, y por la música, porque claro, tiene la potencia que tiene, pero estaba flipando porque digo, ¿esto es NES? Pero sí, sí. Está súper bien animado. Tiene una complejidad súper, súper alta. Es que ves unos sprites bastante grandes y efectos que sí, de reflejo, de algunos bloques. Claro, ten en cuenta también el tema del scroll. Había cambios de scroll en la dirección de ellos. Los sprites fijos con los que interaccionas tienen su propia animación independiente. El personaje está bien animado. No que a lo mejor bien tenga una excesiva cantidad de sprites de animación, pero sí muy bien enlazado unos con otros. La verdad es que está muy bien. Gráficamente está. Sí, sí. A mí me ha sorprendido. Me sorprendió en su momento y me sorprendió después por una cosa también que voy a comentar, del tema sonoro. El tema sonoro, para mí, yo solo puedo decir cosas buenas, porque tiene una variedad de temas muy animados, está muy divertido y la verdad que encaja muy bien implementado con cada nivel. Para mí el sonido, el FX y la música, la verdad lo único que hace es subir la nota del juego. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, y no. Es una pasada, dime. Sí, está bastante bien, la verdad es que en mi opinión el juego es que a pesar del tiempo que tiene ya 26 o 27 años, ha envejecido bien, que tiene todavía, mantiene el tema del encanto y el cariño y la jugabilidad tal y cual como lo recordamos nosotros, porque bueno, vosotros sabéis cómo es esto. Ahí tenemos juegos que son así fetiche, que nos recordamos mejor de lo que eran y luego lo pones y te das cuenta de coño, ha perdido el encanto. Sí, sí, sí. No sé, como que pierde, como que envejece en regular, pierde, sí, la, sí, magia. Este, por lo menos para mí, sobre todo últimamente, bueno, últimamente, anoche, que estuve dándole un tiempo después de mucho tiempo sin tocarlo, es un juego que para mí ha envejecido bien. Y que, no sé, te recuerda a cómo trabajaban antes, bueno, iba a decir Casco Nusa, pero también en aquella época, como hacían algunos, sí, juegos. Sí, sí. Para mí es una retrojoya, porque se mantiene. No, sí, sé, sí. Me mantiene, sí, vivo, sí, la sensación de lo que estamos jugando, dime. Sí, sí, no, porque además, o sea, a nivel técnico, ya te digo, lo empiezas a analizar y dices, o sea, es una Nintendo. Y claro, ves ahí una cantidad de variedad, por ejemplo, de sprites, que las, sí, las animaciones de cada uno de los enemigos, pues tiene bastante frame y está muy bien hecha. El hecho de que puedas, lo que tú antes has dicho antes, ¿no? Darles caramelos a animales y pillarlos. Además,
estaba desarrollada, tenía cierta complejidad en el sentido de que los niveles estaban creados de una manera rebuscada en el que a veces no era tan sencillo. Tenías que específicamente seguir las condiciones de utilizo a este, llego hasta aquí, voy hasta el otro sitio y hago lo otro para llegar aquí. Que aun siendo un juego de una temática infantil y de la película que era, y creo que estaba bien, había situaciones que te obligaban un poco así a calentarte la cabeza. Y luego el diseño de mapeado, había por ejemplo este que estamos viendo que está todo del revés. Había mundos de bosque en el que todo era súper grande y tú pequeño, no sé, había una variedad de temáticas que estaba muy, que no te era muy repetitivo, que no era monótono, que te ponía situaciones diferentes, que la verdad que estaba muy bien hecho. Sí, que a nivel conceptual que también era maravilloso, ¿no? El diseño, mira, para hacer una NES, parece más bien algo de Sega, por decirlo de una manera. Y es que además, yo alucino porque ya te digo, es que la única pega que le podría encontrar sería el parpadeo, porque del resto, como juego es muy bueno, pero que como juego de NES es que se sale. Es que, ¿cómo no va a haber envejecido bien? Pero si esto, hay juegos de Steam con espíritu retro, ¿no? De sí, vamos a hacerlo feo porque así. O sea, de sprites muy de 8 bits para no tenernos que currarlo tanto. Y aquí, pero si es que ves hasta secuencias intermedias, la presentación antes de cada pantalla, cómo va corriendo y se tira a la cama, todo eso. A nivel técnico, eso es memoria. O sea, eso, los tíos, no sé cómo lo han hecho, que quepa en un cartucho de NES y que la NES sea capaz de reproducirlo. Si es que estoy viendo. No sé. Bueno, yo lo que me he comentado era, este juego es de Capcom América. En aquella época, yo el recuerdo vago que tengo y de lo poco que he podido sabiendo después, más bien precisamente los estudios americanos de las divisiones grandes no eran precisamente los que hacían los buenos trabajos. Siempre era más bien el tema oriental. Pero aquí aprovecharon bien la licencia, también es un, para mí es un título que está redondeado bien, no han limado bien las piezas que hubiera podido tener, de tal manera que, no sé, que empatizas con el personaje, con la historia, vas viendo, vas queriendo ver qué es lo que pasa después, o qué nueva fase, o cómo es después. No ve así excesivamente. Y además el gameplay está muy bien pensado, y ya te digo, o sea, me hago cruces de ver cómo es eso está metido en una NES, ¿no? De decir, coño, es que tienes todos estos animales que hacen de que la jugabilidad varíe, que si uno sirve para escalar, el otro para saltar más, el otro para volar, el otro para planear, el otro para, ¿sabes? Sí, te complica la búsqueda de llaves, no sé qué, está muy bien. Yo lo que pasa, lo que quiero decir es que no sé si a lo mejor por el hecho de estar retransmitiendo al mismo tiempo lo que sea, jugándolo, o sea, ahora aquí se ve la tasa de frame se ve más baja, o sea, jugándolo súper fluido. Yo lo estoy viendo así en directo en otra televisión que tiene y tal, mucho más ligerísimo, fluidísimo. Sí, ahora aquí se ve como que tiene bastante menos frame de lo que realmente tiene, o sea, es más fluido el juego. Mucho más fluido. De hecho, creo que, a ver, claro, ahora no soy capaz de mirarlo, pero yo creo que esto va a más de 30, si no 60 frames. y aparte, le queda justo, pero sí. Hay varios planos de scroll y todo el rollo, uno animado y el otro. Bueno, porque aquí ahora yo estaría viendo, dos planos de scroll. Pero es que los árboles se mueven. Pero el segundo plano de scroll hace que los árboles se muevan, es que está muy guapo. Vale. Tenemos que reivindicar a Nemo como el padre del Parallax Trazuca. Bueno, el título en japonés es Pajama Hero. porque va en pijama, muy bueno. Pues eso, el héroe del pijama. El título tiene dos nombres, lo que pasa es que yo lo conocí como Little Nemo de Dream Master y luego lo tradujeron otra vez porque lo enviaron para Japón con las perezas que limaron. Pero ojo, no lo confundirlo con el Nemo que ahora a toda la juventud le viene a la cabeza. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. El compositor es Junko Tamiya, tengo anotado aquí. Y aun haber sido hecho por Casco en América, el productor fue Tokuro Fujiwara. Este muy americano no era. Yo creo que fue por eso. Programado, quizá, ¿no? Yo creo que esta calidad, o sea, no es por desmerecer, pero es que eran hechos más que probados. Si estaba metido en la industria americana, los juegos normalmente eran, ¿vale? O sea, a lo mejor es una regla que se sobrepasa, el estereotipo no está bien decirlo, pero sí, normalmente, yo por lo que recuerdo, tengo la idea de que un producto de desarrolladora americana tenía una cierta carencia, tenía otro tipo de virtudes, no sé, a lo mejor la ambientación, la música, lo que sea,
pero la oriental tenía otro tipo de, no sé, yo normalmente lo que veía era como una producción más rápida y más McDonald's, o sea, en plan de más comercial, ahí venga, va, saco que salga ya y total, si sí. Es para críos y además, ¿qué te vas a intentar aquí meter, hacer qué si tiene las limitaciones técnicas que tiene? Y en cambio tú lo que veías en rollo, o sea, en producciones japonesas, era un mimo y unas ganas de llevar aún más allá el límite de la consola, sí. Y el límite de la programación y ya te, o sea, digo. Lo que pasa es que esto es un poco como todos los estereotipos. Luego ves cosas USA, como esta y otras, que están, parece que están bastante bien tratadas, y cosas Japón que no. O sea, sí, pero es, pero, cada título específico, sí, mirando lo que claro, hago. Cada título y cada compañía es un mundo, pero es que. Sí. Pero el, claro, es que o sea, que quien esté metido en el juego también sea Japo, porque claro, que lo haga Capcom USA no significa que los que hay adentro ya, sí, claro, ¿sabes? O sea, porque esto ha pasado muchas veces de compañías que en un momento dado empiezan a sacar juegos malos cuando antes habían hecho joyas y dices, ¿qué está pasando? Miras dentro y resulta que han cambiado toda la plantilla porque se han tirado, porque ha habido movidas, ¿sabes? Eso ha pasado y pasa, o sea. Bueno, ojo que Fujiwara, el que acabo de mencionar, estoy aquí leyendo de que es también uno de los responsables de Ghost and Goblin, Bionic Commando. Capcom USA, Capcom USA, mi huevo, tío. Se te paga. ¿Tenéis, Kike, tenías alguna cosita más sobre este juego? No, Jaime, Dani, alguna cosa. Que no, lo que fuera, que lo probase. Que la apoya. Que este juego, este juego me lo apunto en la backlog, en la lista de juegos a jugar, y le voy a dar caña. Madre mía, si es que. Qué guapo. Tiene 8 mundos largos, desarrollados en muchas fases. La verdad que está muy bien, merece la pena. Ya ves. Es largo. Sí. Le voy a dar. Vale, ahora me toca a mí, ¿no? ¿Quién viene por ahí? Yo voy a comentar un juego de Mega Drive, que este juego lo jugué hace relativamente poco, hará a lo mejor un año si llega. Lo descubrí así jugando en la ¿cómo se llamaba? El Retro Achievements, o sea, de videojuegos antiguos y tal. Y me sorprendió muchísimo porque, o sea, para ser un juego del 92, es la hostia, o sea, es un juegazo, no lo conocía, yo conocía ahí el Thunder Force 4 y todos estos juegos, que sí que eran la hostia, pero este me pasó totalmente desapercibido, más que nada porque no salió de Japón, o sea, es un shoot 'em up de scroll lateral, ¿vale? Y hostia, o sea, el juego tiene una duración así bastante larga para lo que es un shoot 'em up, unos 50 minutos, una horita. Y el nombre, atención, que esto ya empezamos como es como un nombre japonés de los larguitos, sí. Pero no es japonés, es inglés. O sea, es Advanced Buster Hawk Glade Lancer, que dices, oh yeah. Y cuando lo sacaron aquí, pero lo relanzaron en el 2008, ¿sabes? Como juego de descarga virtual para la Wii. Lo llamaron Glade Lancer, ¿sabes? Para el amigo, ¿no? ¿Sabes? De dónde vas con el nombre de kilométrico típico japonés. Y lo que me hizo gracia es que lo sacaron en japonés, o sea, es ¿para qué traducirlo? Ah, sí, llegó aquí en japonés. Está totalmente en japo, o sea, lo que estáis viendo en pantalla es como se ve en la consola virtual. Pero, o sea, tiene cosas así un poco que dices, no acabo de entender, ¿no? O sea, el tradujeron las instrucciones en digital y en lo que es el mini tutorial del inicio está en inglés, ¿sabes? Pero todo el resto está en completo japonés, que dices, al menos haberlo traducido en inglés, o sea, porque tiene mucha historia, porque no es un juego que dices, yo que sé, empiezas a disparar, aparece la nave ahí, vas dando tiros a todo el mundo y ¿por qué? Yo que sé, tú tira, ¿sabes? Aquí no, aquí tiene una historia y tal, o sea, y está muy elaborada, pero no la tradujeron. Dices, muy bien, es estupendo, has tenido años, ¿eh? Y salió en Corea también. La compañía que lo hizo era Masaya Games, era una subdivisión, Masaya Games, de NCS, Nippon Computer System, ¿vale? Se ve que es una compañía bastante potente de la época. Y que, bueno, en la actualidad siguen activos, Masaya Games, ¿sabes?
O sea, es increíble que una compañía de esa época aún siga en activo. Y bueno, ahora son propiedad de otra compañía japonesa, Extreme Games o algo así. Extreme. Y mira, aún siguen haciendo, porque bueno, los juegos que hacen ahora ya no son tanto como lo que hacían antes. Pero bueno, al menos siguen activos, tú. Entonces, bueno, esta peña, los de Masaya Games, yo lo recuerdo por el Jinook, que era un juego de naves. Bueno, un juego de naves. Sí, era un shoot'em up, bueno, pero que llevabas un ángel y tal, y era una lucha entre ángeles y demonios y tal, estaba a tope guapo. Un poco bizarrilla también. Luego también son los que han hecho el Mamono Hunter Yoko Dai Seven no Keisho. Los títulos japoneses. Sí, sí. Que bueno, es de la Devil Hunter, o sea, de Mamono Hunter, era una serie de anime y de manga. La de Yoko. Correcto. Yoko de Devil Hunter, que bueno, en japonés es Mamono Hunter Yoko, y Mamo. Pues sacaron varios juegos, y entre ellos uno de Mega Drive, que era de plataformas, barra hack and slash, pero muy primitivo. También estos locos son los que hicieron el Cho Aniki, no sé si lo conocéis, ¿no? Cho Aniki, no. Vale, pues, o sea, Parodius es extremadamente serioso y en comparación con este juego. O sea, solo un apunte. Es como bizarro gay porque hay mucho tío musculoso. Hay en Super, creo que también. Lo de mis colegas calvos así, en bañador. esos son temazos, eso me encanta. No, no, a mí me encanta. Pero es que yo cuando lo vi por primera vez fue como... ¿Pero qué es esto? O sea, y cuanto más avanzabas, más bizarro era. No puede ser. Sí, no existe bastante aceite ni vaselina en el mundo. Me encantaba ese juego. No, a mí, o sea, a mí me hubo un antes y un después. Entonces, bueno, pues del juego este, del Grey Lancer, me gustó mucho porque mirándome todos los creadores, o sea, que hay un montón de gente. O sea, había gente que había estado, pues, lógicamente en otros juegos, pero es que sobre todo hubo gente que eran puñeteros cracks, de ahí que técnicamente, aunque no llegue a un Thunder Force 4, se queda muy cerca sí. y eso dan cuenta las notas, ¿no?, que tuvieron en las revistas de la época, que los comentaron como juegos de importación. En plan de este juego no va a salir aquí porque no va a salir. Pero si lo queréis pillar de importación, aquí tenéis la reseña. Y las notas iban... O sea, normalmente eran del 70 para arriba, ¿sabes? Estaba muy bien valorado. Bueno, solo hubo una revista que era la Mean Machines de Reino Unido, que le cascó un 48, ¿sabes? Porque dijo que la música y los sonidos eran una mierda, eran basura. Y cito literalmente: "Lots of tunes and effects, but they are all crap." O sea, ¿sabes? Sí, sí, un montón de músicas y sonido, pero son todas basura. Que dices, ¿dónde vas, chalao? A mí me dejó todo loco. Y sí, sí, es que fueron los únicos que puntaron tan bajo. Todo el resto eran 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico, ¿sabes? O sea, la Megatec le dio un 72, la Sega Pro le dio un 88, la Mega Drive Advanced Gaming un 89. O sea, es la hostia. Además, a mí me encantan las músicas, son una pasada y aún las sigo escuchando de vez en cuando y están muy bien hechas. La historia, pues te cuenta la vida y milagros de Lucía Cabrock, una joven prodigio que tras su graduación en la Academia de Entrenamiento de Pilotos ingresa en el segundo escuadrón militar de la Federación de la Tierra y se convierte en piloto bajo el mando de su tío, el capitán Gran Raffreit, de la pilota especial Aeriel. Y bueno, pues en el 2025, o sea que ya queda poco, el pacífico planeta Tierra, que esto según lo leí según las instrucciones, que dices pacífico planeta Tierra, si siempre estamos en guerra, es atacado por alienígenas. Y el padre de la chica esta, de la Lucía, del comandante Ken Cabrock, que está luchando contra y está parando, ¿no?, el ataque de esta gente, ¿no?, de los alienígenas,
le impacta un arma, ¿no? Y se desvanece la nave. Y entonces, pues nada, como todo buen hijo de cliché, la chica, temiendo por la desaparición de su padre, decide ir en su busca y con la ayuda de una amiga, la Tim, bueno, parece que tiene nombre de tío, roba el prototipo de una nave, que la nave es el caza CSH-01XA, Grey Lancer para los amigos. Y bueno, esta nave tiene un cañón de ataque electromagnético de la hostia y tal, y tira para allí ella sola, o sea, lo típico de One Soldier Army, ¿no? Y va en busca de su padre. Y nada, pues el juego, en las opciones, mirando así, tiene tres niveles de dificultad, te permite configurar la velocidad de la nave, aunque luego dinámicamente puedes cambiar la velocidad mientras juegas. Es facilico. O sea, la verdad es que me lo puse en fácil primero para probarlo, pero luego en normal no le noté mucha diferencia. No probé ya en hard porque dije, bueno, prefiero quedarme con el nivel de habérmelo pasado en fácil y en normal. Pero, o sea, tiene su punto de que es un shooter más bien japonés. O sea, tampoco te van a hacer, ¿sabes?, el pasillico. Pero si tienes un nivel medio de habilidad, te lo pasas. Te lo puedes pasar. Y lo vas a disfrutar mucho. Además mola porque el rollito swap opera, ¿no? O sea, es como un subgénero dentro de la ciencia ficción. Se nota, ¿no? Hay la epicidad de las batallas y se ve en el guión, ¿no? Y el rollito ese belicoso y tal, está muy chulo y la banda sonora ayuda mucho también. Luego, pues el tema del gameplay, pues ahí ya te digo, pues que tienes. Es un poco como un proto Thunder Force. O sea, tienes un montón de armas. Tienes 7 armas. Que si disparo doble, que si sable láser, que si, yo qué sé, el Five Way que le llaman, ¿no? Que es pues, disparar en 5 direcciones. Tienes el típico. El que busca, el típico disparo que de persecución. Tienes una especie de lanzallamas. O sea, tiene mucha variedad. Y aparte, dentro de esa variedad de disparos, tienes los satélites. Porque puedes llegar a conseguir hasta 2 satélites, uno por arriba y otro por abajo. Y tienes 6 combinaciones de cómo usarlos. Lo que pasa es que esto lo seleccionas al principio del juego y una vez lo has seleccionado ya se mantiene, no lo puedes volver a cambiar. O sea, que tienes que escoger bien. Durante toda la partida, o sea, tienes que pensar bien, ¿eh? Sí, tienes que pensar. Y entonces mola porque esto te da hasta 49 variedades posibles, ¿no? De según cómo combines uno con otro. Y es muy variado, porque yo que sé, tienes que si tengas los satélites arriba y abajo, como en el Thunder Force mismo, que sí que roten, que sí que te sigan como en los juegos de Konami, ¿sabes? Ahí como un salamander y derribados. Y claro, eso según lo que hagas, pues según qué rayo, qué disparo estés usando, pues ostras, te cambia mucho la forma de jugar y todo. Luego, las dinámicas y mecánicas del juego molan porque tienes algunas fases en las que siempre es scroll horizontal, pero hay momentos en los que a lo mejor el scroll pasa a ser vertical, ¿vale? O el scroll pasa a ser lateral pero hacia atrás. Que vas un poco así de culo, que dices, hostia. Que me pilló un poco de sorpresa de, pero que yo apunto para adelante, claro. Según qué opciones hayas escogido de satélites con disparos, vas con el culo totalmente vendido. Y tienes que ir esquivando sin poder matar a nadie. Y luego también, todas las fases menos una tienen un jefe final, que dices, joder, colega. ¿Sabes? Todas, ¿sabes? Y son bastante variados. O sea, hay jefes que son más grandes, más pequeños, tienen unas rutinas, tienen otras. Difieren mucho entre ellas. Y bueno, tiene 2 finales. Depende de lo que hagas en la penúltima pantalla, ¿vale? No digo nada, no hago spoiler. Pues tienes un final u otro. Que me hizo gracia porque que me quedé muy pillado. O sea, el juego está completamente en Japón, ¿vale? Pero el final malo, ¿vale? El final bueno, final malo. El final malo está en inglés.
Y una pequeña intro comentado, o pequeño tutorial también en inglés. Sí, o sea, el tutorial al principio está en inglés y el final malo está en inglés. No entiendo nada. No sorprende mucho, ¿no? Quiero decir, la consola virtual está llena de caballadas de ese estilo. No, pero esto no es de la consola virtual, o sea, es de la ROM. La ROM es así. O sea, la ROM es tan completo japonés y la dejaron tal cual. Pero es que en el juego original de Mega Drive, el tutorial inicial está en inglés y el final malo está en inglés. O sea, es que dices que en Japón, me imagino el japo flipando de... Pero el tutorial no entiendo nada porque está en inglés. Y luego el final malo también porque está en inglés. No tiene sentido. O lo traduces o no lo traduces. Porque además es que no salió de allí. O sea, hasta el 2008 en virtual no salió de allí. O sea, solo se lanzó en Japón y en Corea. Luego, pues la interfaz está ahí. Está bastante bien hecha. Es una barra ahí arriba. Te ponen todo, la puntuación. La máxima puntuación, el sistema de apuntado, el disparo que llevas, las vidas, sí. ¿Sabes? Está ahí todo bien, está concentradico y no te molesta, es como si tuvieras un banner, ¿sabes? Y de publicidad, pero lo tienes de puntuación. Entonces, a ver si lo he entendido, eliges tú el desarrollo del arma al principio y conforme vas pillando los ítems, vas desarrollando. Correcto. Pero cuando coges el ítem, ¿se activa automáticamente o lo puedes ir gastando como hemos comentado? No. O sea, lo único que... O sea, tú escoges al principio, ¿no? ¿Qué tipo de satélites quieres? El camino de armas, sí. ¿Vale? ¿Cómo quieres que se comporten? Luego tienes que pillarlos, porque te empiezas con la nave pelada y pillas primero uno y luego el segundo. Cuando ya tienes a los dos, entonces... Bueno, y aunque no tengas a los dos, hay también... hay como una especie de contenedores que van por ahí volando, los petas y ahí dentro están el tipo de arma. Entonces... La pillas y entonces pasas a tener ese tipo de arma. Pero es automático. Ah, que te salen armas diferentes. Sí. Sí. Vale. Sí, son tipos de armas diferentes. Lo que no recuerdo, ¿vale? Porque creo o que no se dio la oportunidad o que realmente no lo tuviera. Creo que si pillas dos veces la misma arma, no mejora, ¿sabes? O sea, no es como, por ejemplo, el R-Type u otros juegos. Que pillas la misma arma más veces y tienes hasta cuatro power-ups. Es decir, es que he pillado el láser cuatro veces y ahora tengo un láser de la hostia. No, aquí creo que no recuerdo que mejorara. ¿Y de qué año has dicho que era? 92. De 92. Ah, pues sí, más o menos un poco por la época del Thunder 3. Sí, creo que de hecho el Thunder Force o ya había salido o el salió... 3, creo que fue en el mismo año. Fue en el mismo año. O sea... No lo sé. Sí, a lo mejor yo porque soy en el tema de Sozenas soy, o sea, una oveja. No tengo ni experiencia ni nada más que a lo mínimo. Pero sí tiene algunas cosas, sí, algunas mecánicas. Bueno, por cierto, estoy viendo ahora la fase con 1, 2, 3, 4, 5 scrollers y está súper chula. Pero que sí tiene un aire, no sé si por el diseño de la nave o por el tema de los disparitas, que sí recuerda un poco a Thunder Force. Sí. Sí. Pero no, cosa mía, claro, yo hablo de la ignorancia. Sí. No. Lo has detectado muy bien porque lo que es el diseño de la nave se parece bastante al Thunder Force y hay ciertas fases que realmente están se parecen mucho. La nave parece una mezcla entre la Enterprise y la nave de los halcones galácticos, una cosa así. Sí, pero sí. Tiene un rollo así que me recuerda al tema de los Thunder Force. Sí. No, está muy chula, además. Esos diseños son muy de la época, están muy guapos. Y lo que tú decías de los del scroll, ¿no? Yo llegué a contar, pero claro, no, o sea, por mucho que lo ralentizara, estaba como muy, muy mezclado, pero yo he llegado a contar hasta 12 planos de scroll. O sea, 12. 12. O sea, habían algunas que eran 6 planos de scroll dobles, o sea, que en realidad es el mismo, ¿no? O sea, 6 para arriba, 6 para abajo. Pero en algunas de agua o de asteroides, porque tiene mucha variedad, hasta 12. Y luego, pues eso, tiene más de 10 fases, ¿vale? No digo cuántas para no hacer spoiler tampoco. Tiene más de 10 fases y hay mucha variedad. O sea, hay algunas que son de espacio exterior, otras que son acuáticas, ¿vale? Pero que vas por encima. Pero te puedes bajar un poco y tiene como ondulaciones gráficas. Hay cubas naturales de piedra. Hay instalaciones alienígenas, super chungas, grutas congeladas, hay un acceso abierto como lo que has visto antes y tal.
Luego la paleta de colores, para ser la Mega Drive, que es bastante limitada, pues está muy acertada. Está muy acertada porque con pocos colores te da una variedad de tonalidades y de matices muy chula. Mira, sin embargo, eso me ha llamado mi atención. Por el contrario, yo veo la paleta de Mega Drive más rica que lo que estaba bien. No sé, impresión mía. Es que el problema es que la paleta de colores de la Mega Drive es limitada. Pero sobre todo, bueno, lo de siempre, ¿no? Como antes con tu juego, si haces una buena selección y te lo curras, pues tienes joyas. Y entonces en este realmente ves que debido a la limitación, porque además, si no recuerdo mal, como mucho podías, técnicamente solo podías meter 61 colores en pantalla, de no recuerdo la paleta cuánto eras, creo que era 512, pues sí. Claro, estos no sé cómo lo hicieron, pero consiguieron darle una variedad bastante, bastante importante. Y que además muy vistosa y muy variada, es que era una pasada. Buenas, Víctor. Hola, Víctor. Buen día. Buenos días. Hola. Hay una cantidad bastante moderada de enemigos, pero hay algunos bastante grandes, o sea, está bastante chulo. Y bueno, todos los enemigos finales son bastante grandes. Hay algunos que, sobre todo, ya no tan grandes como en otros juegos, pero sí los ves complejos. Los ves muy detallados, los ves bastante elaborados. Muy bien. Y sí, mueve, no pasa nada. Luego el no, sonido. Yo no soy tan guapo. Sí, claro, yo aquí soy el de Adonis. Lo mejor, una de las... ¿Es un mata marciano? Por supuesto. Matas a marcianos, sí. Bueno, no sé si son de Marte, pero sí, están lejos. El sonido es la hostia, porque incorpora mogollón de samples de voz, ¿de acuerdo? Yo qué sé, hay voces que te avisan de los peligros. Fragments are approaching, ¿no? De, oh, que te vienen pedrolos así a saco, cuidado, esquívalos. O yo qué sé, hay uno que te dice, a large enemy stands in your way, ¿no? O sea, la virgen lo que viene, qué grande es, ¿no? O... Sí, la traducción es a la... Sí, yo hago traducciones freestyle. Charlero Translation, como el clásico equipo de traducción. Exacto, lo importante es la esencia. Eso es estropear un juego, lo sabes, ¿no? Quiero decir, ahora, si alguna vez coincide que lo pongo, te voy a ver a ti diciendo eso. Sí que es verdad que hay licencias que dices, hombre, no te lo tomes porque esto no es lo que está diciendo. Pero bueno, yo aquí así en plan coña, sí, pero sí, ya, si yo viera esto de la virgen lo que viene, ¿qué coño me estás hablando, tío? Luego también hay otro... Sí, como la famosa traducción de Final 8, que decía, esto está en la luna de Valencia. Claro, eso es un trabajo de localización que lo flipa. ¿De cómo? Sí. Además es un juego de fantasía. Bueno, eso es comparable al... ¿Cuál fue? ¿El Dragon Quest 8? Cuando salía chiquito. ¡Ostras! Sí. Eso no tiene precio. Sí. No tiene precio. O sea, no le tendrían que haber pagado. Sí. Está bien disfrutar del trabajo, pero si te lo pasas demasiado bien... Sí. No, o sea, además, yo creo que sería mejor... Claro, el problema muchas veces viene de que, a lo mejor, entre las expresiones, ¿no? Que sí. Varían de idioma a idioma. Claro, porque yo que sé, don't pull my leg, es no me tomes el pelo, claro, allí es no me estires de la pierna. Entre esto, juegos de palabras haciendo eso, ¿sabes? Y bromas locales, o sea, porque yo que sé, porque... Y temporales, de que está de moda en la época... Y cosas, claro, porque así. A lo mejor, si es un juego japonés, a lo mejor están haciendo realmente, están hablando de a lo mejor un actor de allí, ¿sabes? O tal, pues claro... ¿Qué pillas? Pues pillas a alguien de aquí, o lo dejas tal cual y a lo mejor pones una nota, claro, es un poco así como... No, yo lo veo como que son buenos trabajos de localización, esos dos ejemplos como hablado. Me llama la atención porque, claro, lo ponen, decir, ¿qué querían decir? ¿Qué sentido quería tener con esto? ¿O se puede traducir la broma o no? Sí, eso es un poco peliagudo, yo sería a lo mejor de dejarlo tal cual... siempre es una cosa a discutir. Sí. Es a criterio. También depende del juego, claro. Si es un juego muy serio, creo que la traducción tiene que ser más fiel. Si es un juego que ya presta al cachondeo,
Pues sí que tienes más, pienso yo que te da más juego a tener libertad de hacer borradas, sí. o más manga ancha, en cierto modo, sí. con la traducción. No sé, pero bueno. No sé, yo creo que eso mantiene la esencia del producto. O sea, el desarrollador quiso que en ese momento estuviese esa coña, y la sensación de esa coña en ese momento, si la consigues llevar bien a la localización de cada país, en realidad, aunque estés cambiando una cosa, estás manteniendo la esencia del producto que quería el desarrollador. Sí, sí, sí. Que más que mantener el sentido literal, mantener el sentido personal, o sea, la idea que te quería traducir, la idea, más la que esencia, el, la esencia, más que la literalidad, sí. 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 Sí, no sé, eso es difícil, porque o sea, hay juegos que, por ejemplo, yo que sé, cuando son a lo mejor, si son muy locales, ¿no? Como hay muchos juegos japos, y según de qué están hablando, lo mejor es dejarlo. Y si no lo entiendes, que te pongan notas de traducción o algo, porque claro, sí. es que dices, es que están hablando de esto. O sea, y esto hace referencia cultural a algo otro y lo tienes que aprender, porque si no... Acabo de meter un gambazo de los que hacen época. O sea, lo del Chiquito de la Calzada no era el Dragon Quest, era el Ni No Kuni. Ah, no lo sabía. ¿En el Ni No Kuni sale el Chiquito? En Ni No Kuni... ¿En el 1 o en el 2? En Ni No Kuni hay un personaje que te dice, ¿dónde vas, Fistro, pecador? Sí, me acabo de colar totalmente, era el Ni No Kuni. Me acuerdo ahora. Sí, bueno, pero que no me extrañaría que también Dragon Quest y derivados también tuviera estas movidas. Localizaciones, por supuesto. Ya. No, que sí. A ver, conozco a un traductor y es muy profesional, pero también seguramente en el mundo de videojuegos, como en muchas partes de la cultura, ya sea en libros y en películas y series y tal, hay, como te diría, mucha injerencia de, o sea, a ver, hay una carrera de traducción e interpretación. ¿Por qué? Porque es complicado traducir e interpretar lo que se dice, porque siempre hay lo que se llama, en inglés, loss in translation, o sea, perdido en la traducción, porque son cosas intraducibles, porque es complicado, es complejo. Y hay mucha gente, de, yo sé inglés, me pongo a traducir, dices. Una frase de... No, eso más que nada, que a veces quizá denota... Que tienen que coger a alguien un poquito más profesional, a veces. Esto ya ha entrado en la curiosidad ya, a niveles ya enfermos que estamos nosotros, pero una frase del personaje que sale en Ni No Kuni. Pecador de la pradera, con R y L. Pradera, sí. Las que te voy a cortar el Torfistrol, por la gloria de mi madre. Esto no es localización, esto ya es un gustazo que se ha dado el tío, pero vamos. Sí. Se ha dado un gustazo gordo. Claro, yo entiendo que si haces juegos de palabras con las expresiones, porque esto pasa mucho, ¿de acuerdo? Y yo esto lo he visto en más de una serie, en más de una película, mirándomela en versión original, o simplemente con subtítulos en el propio idioma, en inglés, por ejemplo, y claro, hay veces que lo estás leyendo y dices, vale, sí, claro, esto como narices lo traduces, es que es imposible. Que te pongo un ejemplo, lo que te he dicho, don't pull my leg, ¿no? Y que esto, por ejemplo, a lo mejor se lo diga pues a uno que está lisiado y que le falta una pierna. Claro. Te lo juego de palabras. Claro, don't pull my leg en inglés y que el otro se quede así. Y el otro, y hay ese momento de tensión que dices, vale, no he escogido la expresión. Pero claro, esto no me tomes el pelo. Como si te lo digo a ti, ¿no? No me tomes el pelo. Claro, pero esto en castellano. No te voy a tomar el pelo. Claro, esto en castellano, no me tomes el pelo, claro, esto lo trasladas al inglés, don't pull my leg, y que yo me cabree con él, y claro, él. ¿Por qué se está cabreando si le está diciendo de lo de la pierna? Claro, ese es el problema. Claro, pero en castellano es no me tomes el pelo. ¡Qué cabrón! ¿De qué va? Pues es eso. Es aquí el tema. Bueno, digo esto porque si no... continuamos hablando y ya solo digo vale, esto. Solo un apunte. Que a veces también, lo decía la profesionalidad, a veces no es tanto el traductor como el hacer traducción de traducción. El Final 7, por ejemplo, tenía algunos errores de traducción, pero veías que era una traducción de la versión inglesa. O sea, era una traducción de la traducción inglesa del japonés. Entonces, nos quejamos a veces del resultado final, pero claro, es que si haces doble reconversión, claro, pues, ¿cómo va a quedar aquello perfecto? Sí, claro. Es difícil. Lo suyo sería traducir directamente del original. Sí, ya sea japonés, inglés o alemán o lo que sea, pero siempre del original en base. Claro, porque si no, ahí es lo que dice él, ya tienes que hacer una traducción. Ahí está jugando el teléfono roto. Sí. Sí, uno dice a otro, otro dice a otro. Ah, vale, sí, correcto, sí, es verdad, sí. Bueno, que te pongo interrumpido. No, era por acabar, no, que como anécdota de que decir de que el juego tenía una calidad técnica a nivel de sonido muy bestia, ¿no? De que una cosa que pasaba bastante, bueno, en Mega Drive y en todas, de que cuando a lo mejor sonaban ciertos efectos especiales y tal, se superponían y sustituían algunos de los canales que estaba usando la música. Por los canales, sí. Vale. Entonces, aquí lo que flipas es de que todos los efectos de sonido suenan simultáneamente a la música, no se interrumpe,
asignados cada uno a un canal, ¿no? Sí, no sé cómo lo hacen, ¿vale? Pero que nunca se interrumpen, únicamente la explosión de cuando peta el jefe final sí que ya entra en conflicto con uno de los canales, pero dice, bueno, es que te lo has cargado, hostia, me da igual lo que esté ocurriendo, sí. Y luego, cuando suena una voz, el sample de voz se lleva un canal por delante y entonces ahí se lleva lo que esté sonando por uno de los canales de audio con la música. Pero son los, como las voces son muy puntuales y la explosión final es cuando acá te cargas el jefe, pues no notas lo que ocurre, ya te digo, en muchos juegos de la época que ocurría esto. Y mirándonos el porqué, claro, vi de que en el apartado de sonido estaba metida Cube, que es una empresa japonesa dedicada al diseño de sonido, ¿de acuerdo? ¿De hardware o de...? No, o sea, a nivel de software. Uh-huh. Y entonces esta peña era la que se encargaba de pues hacer la programación y toda la movida de sonido. Y entonces hubo un pavo, el... Se sean los ingenieros de sonido. Noriyuki Wadare, ¿de acuerdo? Que este pavo hizo un driver propio de sonido para la Mega. Oh yeah, se le ocurrió el pavo, se le ocurrió él. Y usando, pues, claro, su experiencia y todo, pues, claro, consiguieron llegar a tener este nivel técnico tan, tan genial que tiene. Bueno, y la complejidad aparte de la música tan elaborada y todo. O sea, que gracias a este pavo, a este pavo y a lo que es el... Hey. La compañía, gracias a este ingeniero, pues el apartado sonoro es la hostia. Que además, Cube, pues estuvo, vamos, creo que casi toda la vida haciendo el apartado sonoro de muchos juegos, o sea, de muchos juegos y de muchas consolas y tal. Estaban metidos en Saturn, estaban metidos en Mega Drive, estaban metidos en todas las consolas, creo, de la época. O sea, yo recuerdo solamente Saturn y Mega Drive, pero estaban metidos en... O sea, de Sega, vamos. No, creo que no eran de Sega, creo que era una compañía aparte, pero que cuando se encargaba, yo qué sé, ya te digo, pues en este caso, Masaya, se encargaba de desarrollar un juego, les encargaban a ellos de, oye, pues encárgate tú del apartado sonoro. Entonces, ellos hacían el apartado sonoro y, ya te digo, pues desarrollaban hasta drivers propios, propietarios de sonido, ¿sabes? Que dices, me vas chalado. Campeones. No, sí, o sea, una cosa muy brutal, no, ya te digo, es una pasada. Este juego... La verdad que está sorprendiendo el juego, ¿eh? Sí, no, es una pasada. Da para un podcast entero. Sí, es que además, ya te digo, todo... ¿Sí? ¿Ves ahí el los diálogos, todo? O sea, una cantidad de detalles y de profundidad en el juego, sí. Que dices, tío, tiene historia, no paran de rajar, estás haciendo un spoiler brutal. Bueno, sí, o sea, vamos, gordísimo. Coméntaselo a Víctor de que la historia, la trama, te la desarrolla, te la explicas muy bien. Sí, o sea, esta es una swap opera y tal, y entonces mola. Esta pero a muerte, que tú crees, te gusta la swap opera. Bueno, pero todo en japonés. Pero por supuesto. Está todo en japonés, por desgracia. O sea, lo sacaron en el 2008 de nuevo y tal, pero no lo sacaron en perfecto japonés, no. O sea, solo tiene pues esto. Bueno, alguien lo traducirá. ¿Algún fan dub? En el 2012, que esto se me olvidó. En el 2012 hubo un grupo que de fans, como siempre. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¡Bienvenido! No es normal. ¡Uf, qué locura esto! Ya te hemos recuperado. Pues eso, en el 2012 sacaron un parche de traducción al inglés. Y entonces ya lo tienes en inglés ya, guay, traducido todo. Y te explican toda la historia y todo, está muy chulo. Y además pero es eso. Me encanta que sea un purista, has cogido la versión buena. Claro. Japo y luego ya te bajas el parche y te lo traduces. Exacto. Claro. Sí. De hecho me ha hecho rectificar el vídeo porque no había cogido la versión correcta, o sea que eso está bien. Y he traído yo un longplay descargado en japonés con todas las instrucciones. Ah, no quiero ser más purista que el Papa, pero sí que pienso de que los videojuegos, a pesar de que oficialmente no tienes ese reconocimiento, son obras de arte. Y como cualquier obra de arte, creo que se tiene que respetar no la creación del autor en sí, porque eso es como es una película, son mucha gente trabajando, pero sí que creo que es una obra de arte de un equipo y que hasta cierto punto se tiene que intentar respetar al máximo la creación. Como las películas versión original, pues los videojuegos, entre comillas, también respetar la versión original. Ya la traducción,
jugarlo a Japón ya es muy duro. No, ese punto. Eso sí, pero hay situaciones que son insalvables. Sí, o sea, sí, hay joyas que solo están en Japón y necesitas traducir para poder disfrutar de ellas, aunque sea 50% del contenido. Y jugarlo a sus hercios y todo eso, sí. Por eso tenemos aquí todas las versiones, la japonesa, la... ¡Madre mía! Porque hay que jugarlo como se debe, ¿no? Voy a aprovechar ahora que estamos todos. Jaime, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. Voy a aprovechar ahora que estamos todos para presentaros. Porque, bueno, ya tenemos bastante gente ya mirando y quiero animaros, a los que están al otro lado, a comentar algo. ¿Cuáles son vuestros juegos retro favoritos? Y cualquier cosa podéis comentarla, ¿eh? Estamos en directo y podemos hablar sobre ello. Voy a aprovechar para decir quién estamos reunidos hoy en nuestro octavo podcast. Y por Skype tenemos la conexión con Quique. Hola. Que tú tienes una página web. Es un primero. Sí, la Torre de Sir Arthur. Pues, ¿cómo? ¿Cómo es la dirección? La Torre de Sir Arthur. Que siempre la dejamos en la descripción por si alguien quiere hacer link. Tenemos también a Jaime del canal MSXLAN. Que ya me conoce mucha gente, para lo bueno y para lo malo. Ahí hablamos de lo que si no pasamos inadvertidos, que es lo importante, y ahí hablamos no solo de MSX, sino de todas las plataformas, porque los videojuegos, lo bonito es enriquecernos y conocer lo maravilloso que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces os animo a pasaros y nada, pasar un buen rato conmigo y con todo el material que traigo al canal. Tenemos a Víctor también, que hoy nos trae casi un especial de... Medio. ¿De qué? Coméntanos un pelín. De Castlevania. Luego hablaremos de Castlevania, ¿eh? Así es que os pues quiero ya chateando sobre cosas de Castlevania. Y a Daniel. Nada, aquí un pringao. Y un servidor que me llamo Ape, pero bueno, a mí me vais a ver siempre saliendo de plano, pues estoy aquí en la esquinita, por uno que se cae, el cable que no se escucha el micro, perdonadme si miro al teléfono, no estoy chateando por WhatsApp, estoy mirando a ver si alguien habla por Twitch, etcétera, para contestar a los chats, y bueno, aquí con los teclados, entonces yo me mantengo un poquito al margen, cuando todo esto funcione bien, entonces hablaré yo también. A ver si para podcast número 10 ya está todo asentado. Bueno, pues no sé si tenías algo más que comentar sobre el juego. Que es la leche, la repera, que por desgracia está ultra especulado en formato físico. ¿Ah? O sea, porque... Qué raro. Sí, no, pero este además especialmente porque no salió fuera de Japón. Y entonces, claro, encontrarlo, claro, es que solo está en Japón. Y además tiene unas instrucciones brutales, geniales en color. Y solo para Mega, ¿no? Solo para Mega Drive. Y bueno, y la consola virtual de Wii, pero que si quieres el formato físico y tal, solo Mega Drive, solo en Japón, y claro, es un shoot'em up bastante bueno, por lo tanto su popularidad es bastante alta y bueno. Y su precio también. Sí, por desgracia, hasta hace relativamente poco el precio era muy asequible, de hecho, incluso me pareció demasiado de, hostia, pues ya me lo pillaré. No, crash error. O sea, aumentó en dígitos, ¿sabes? El precio de, pero ¿dónde vais, chalao? ¿Sabes? Es un juego de silicio, tío, que me encanta, pero ¿dónde vais pagando este precio? No diré precios porque si no me encabrono, así que... Así que, pues nada. Yo creo que el margen es de más que un sueldo, menos que un sueldo. Sí. De un ejecutivo, ¿sabes? De, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Sí. Bueno, Jaime... Disculpad, pero estoy luchando con mi ordenador para cortar. Vale. Pero vale. Quiero decir que el juego que trajo el Game Lancer me parece también una maravilla. Lo jugué ayer a la noche en la Mega y, bueno, ya lo conocía de antes. Y realmente me parece un shoot'em up un poco oculto, ¿no? Pero que está entre los 5 mejores shoot'em ups de Mega Drive, sin duda, ¿eh? Entonces, a nivel técnico, a nivel jugabilidad, sí. Para mí sí lo está, porque es un juego de un 9 y pico dentro de los shoot'em ups, ¿no? Sí. Me parece fantástico. Sí, no, además ya te digo, porque una de las cosas que me hizo gracia en las revistas que vi de la época, porque me informé de revistas físicas de la época, todo el mundo lo comparaba con el Thunder Force 4, ¿sabes? Sí. Era como que pesados, que ya, pero claro, se ve que como salió justo después, ¿sabes? Pues claro, era la piedra a comparar, ¿no? Referente, ¿no? Claro. Pero ese título salió después de Thunder Force 4. Correcto. Creo que salió, porque yo te digo, por cómo me lo vi, o sea, exactamente, o salió
nada, una semana antes, o salió un mes después. Sí, entiendo lo comentado de la gente, porque con él. Claro, salir después de un dios como ese, por decirlo alguna vez. Es como cuando salió La Cosa, la película, justo después de T. Pues es lo mismo. Sí. No, pero claro, además ya te digo, claro, o sea, es que cuando muchas veces te lo planteaban como que es que no le llegaba a la altura de Thunder Force 4, y era en plan de no le llega, porque si te pones a mirar técnicamente y todo, pues sí, Thunder Force 4 es mucho más complejo y tal, pero a ver, o sea, cuidado, que ya te digo que hay pantallas del Clay Lancer que tienen 12 planos de scroll, que hay una complejidad de los enemigos finales muy elaborada, y que ves unos sprites muy, muy elaborados. O sea, que es en plan de, sí, si el Thunder Force es un 12 sobre 10, vale, este es un 9. ¡Qué mierda! No, es un 9 sobre 10. El otro es un 12, sale de escala. Muy bien, pero este es un 9, tío. No me lo pintes como que es un 4 o un 3. Ya te digo que hay revistas que ponían que la música es una mierda. Tío, pues si no te gusta la música es tu problema. Pero es una música muy elaborada. Muy elaborada, unos gráficos muy elaborados. Que además es Masaya, tío, no es Tecnosoft. Tecnosoft son los dioses. Masaya, pues hacen buenos juegos, muy buenos juegos. Claro, no me jodas, tío. Es que... Sí, sí, ya te digo, no sé. Bueno, Cano Zafiro nos saluda desde Las Vegas. ¡Joder! ¡Tómate una por nosotros! Sí, sí, hostia. Bueno, está chatando en inglés. Entonces, pues nada. Estoy igual por as. ¡Viva Las Vegas! A casarnos no, pero el resto sí. No. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego. Si os parece. Esperar, que falta un botoncito aquí para darle. Vale. Jaime, ahora que te hemos recuperado con imagen y todo. ¡Oh, yeah! Ahí tienes tu juego, cuando quieras. Sí, porque lo tengo aquí, tengo el juego. Pues enséñalo, sí, como siempre. ¿Se ve? Sí, sí, un poquito sí, más para abajo. Estoy con la tableta y tengo que entrar. A ver, ahí, ¿lo veis? Sí. Salamander, sí. MSX. Bien, pues. Hoy voy a hablar de Salamander MSX, entre otras cosas porque es un juego muy peculiar en muchos sentidos, ¿no? Bueno, no me voy a parar otra vez con la historia que todos ya conocemos de este gran videojuego, esta maravilla del mundo de lo retrojuvenil, y bueno, quiero hablar de él como una perla dentro del sistema MSX, porque Konami dio libertad creativa en esa época total al grupo de programación que lo realizó. Y estamos ante un spin-off, pues, de Gradius, que dentro de la saga, dentro de lo que son la saga Nemesis, Gradius en MSX, se encuentra en el tercer puesto, ¿no? En la tercera parte. Al principio hubo un poco de confusión si iba a pertenecer o no, pero con la salida de Nemesis 3 para MSX, pues nada, por la historia quedó muy bien encajada y se consideró la tercera parte dentro de esas cuatro maravillas técnicas que crearon estos chicos de Konami para MSX. Muy diferente. Solo una preguntita. ¿La historia, o sea, tiene una historia que enlaza a todos los juegos? Sí, efectivamente. Sí. Konami, como siempre, muy grande, ¿no? Dentro de MSX. Y es muy diferente al resto de ports porque tiene una intro realmente fantástica, ¿no? Que en esa época no se solía llevar, ¿no? En los juegos de MSX, ¿no? Y en los 8 bits en general, ¿no? Y también tengo que decir que los niveles son mayores para la versión MSX que la del arcade original, o sea, más largos, ¿no? Y eso dice mucho de la maestría y del interés que se dedicaba al cacharro este japonés, al sistema japonés en tierras niponas, ¿no? Y bueno, tengo que decir que, como veis, es para un MSX1, vuelvo a decir, un ordenador muy limitado técnicamente, y aún tiene el doble de mérito, ¿no? Que se llegase a este nivel con este videojuego. Tenemos que decir que después del segundo nivel uno puede seleccionar la manera en que las tres últimas fases discurran, y también es un punto a añadir. Es la única versión de 8 bits que tiene la posibilidad de dos jugadores simultáneos, o sea, en modo cooperativo. Y lo que voy a decir ahora todavía es más brutal. En un momento dado del videojuego, del transcurso de la historia, se pueden combinar las dos naves y en ese momento dado uno es el piloto y el otro es el artillero, ¿no? Mola, entonces, yo creo que
que es un puntazo porque no podemos perder la retrospectiva del año en el que fue realizado, que fue en el año 1987. Sí, sí, muy adelantado por época. Claro, ya jugar dos jugadores en modo cooperativo ya era algo pues muy raro, y aún por encima le metieron lo de la combinación esta de las dos naves y poder jugar pues uno pilotando la nave y el otro disparando, ¿no? Y realmente, bueno, pues aquello debía ser alucinante. Y muchas de las razones por comprar este juego para muchos pues fue pues esto de poder jugar a dos jugadores simultáneos, ¿no? Porque, quieras o no, pues sí. molaba mucho, ¿no? En esa época, como digo, era algo extraordinario. Tengo que decir que Konami está metido a la posibilidad de que si no tenemos el Nemesis 2, primero quiero decir que el MSX tiene dos cartucheras, ¿no? Nosotros jugaríamos con el MSX, con el Salamander en la cartuchera 1, en el slot 1, y si acabamos el juego encontraríamos el nivel malo, podemos decir. Para poder conseguir el nivel bueno, o sea, el final bueno, pues tenemos que introducir el Nemesis 2 en el slot 2. Y tendremos una fase extra que tendremos que atravesar, y el final que encontraremos pues sería realmente ese final feliz pues que todos soñamos con el videojuego. Entonces hasta en ese punto pues era diferente, ¿no? Que tendríamos que tener un cartucho como el Nemesis 2 para poder conseguir pues realmente como el programa fue creado para conseguir pues ese final tan chulo, ¿no? Tengo que decir que a nivel sonoro pues el SCC pues vuelve a hacer de las suyas, es alucinante, y que también que esas las seis fases bueno pues son muy chulas porque podemos simultanear por lo que es scroll horizontal y vertical, ¿no? Y el vertical pues sería de una perspectiva cenital. Y bueno, otra muestra más de la complejidad de la que estamos hablando, ¿no? Todo desde un mísero MSX1, ¿eh? No lo olvidéis, porque claro, máquinas pues con más posibilidades técnicas pues sería todo mucho más fácil. Y con MSX1 pues esto realmente alucina más a uno. Para muchos es el mejor juego de la saga, ¿no? Para mí no lo es, pero para mucha gente sí, y esto dice también mucho de él, ¿no? Tengo que decir que, por último, que este Salamander, pues últimamente, bueno, pues se fueron introduciendo a través de la escena de MSX, que no para, pues se le introdujeron las voces digitalizadas del arcade original, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues que tenemos que tener Mega Flash ROM en uno de los cartucheras y el cartuchero original, pues en el slot 2. A través de los dos SCCs, uno de los SCCs, que son el chip de sonido, reproduce las voces, y el SCC del cartucho original pues reproduce lo que es el sonido del juego, ¿no? Los FX, la música, etc. Y bueno, puedo decir que esto es a grandes rasgos lo que es este Salamander, que bueno, es brutal, ¿no? Para mí, y bueno, la dificultad simplemente es bestial, ¿no? Tengo que decir que acabar este juego, pues muchos como me pasó a mí, pues tuvimos que recurrir posteriormente pues a ROMs parcheadas con la nave pues que vimos levelable, porque es el juego es imposible, ¿no? Os lo digo así, porque muchas veces cuando te matan, bueno, siempre cuando te matan, no continúas, tienes que volver al checkpoint anterior, y no lo perdáis, sin velocidad y con el armamento mínimo, ¿no? Entonces eso es una putada de cojones, porque eso todavía es un aliciente más para decir este juego que le den, porque es imposible, ¿no? Y bueno, también leí, fijaros, que este Salamander, pues no sé si más juego de Konami, lo leí no hace mucho, que el juego se adaptaba a la dificultad en relación al nivel de armas que tú llevaras en ese momento dado. O sea, que si tú ibas con más armamento, los enemigos disparaban más. Yo no sé hasta qué nivel esto es real, pero ya lo tengo leído y escuchado a más de una persona pues bastante erudita en esto del MSX, y bueno, si es así, pues realmente pues me parece que es alucinante Konami, todo lo que hizo para MSX y de la manera que trabajaba, ¿no? Era excelente, de una forma excelente y magistral. Y bueno, hasta aquí. Sí, sí, no, yo lo que, una de las cosas que ahora que, gracias a que te conozco y que por narices me he informado un poco de títulos de MSX, me doy cuenta de lo que siempre ocurría, que es que aun y cuando el MSX fuera una plataforma cerrada, ¿vale? No era una consola, era un ordenador. Y aunque fuera de 8 bits, era un ordenador. Y se notaba mucho en la potencia, porque claro, una consola de 8 bits, tú ves que tiene una capacidad, tiene unas características técnicas, claro, y entonces tú ves pues que tiene unas limitaciones que enseguida, porque
la Master System y la Nintendo, la NES, la Famicom, son consolas arquitecturas de 8 bits, pero ni de coña harían esto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿cómo se nota que por mucho que sea 8 bits, es un ordenador, un microordenador? Porque yo recuerdo haber visto juegos que, por ejemplo, estaban en Mega Drive y en MSX, y sí, en bruto, tú veías que la Mega Drive, que le doblaba en arquitectura, a lo mejor tenía una paleta de colores pues más grande, y a lo mejor algún sprite lo podías ver pues más grande, ¿vale? O sea, veías que en bruto tenía más, pero yo recuerdo un juego que ahora no recuerdo exactamente cuál era, que era como un shoot 'em up, pero que ibas caminando y tal. Y yo recuerdo Underline. Sí, porque además creo que lo comenté en un vídeo tuyo o algo así. Sí. Pues claro, tú veías que el prota, ¿no? O sea, bueno, que en Mega Drive solo había un personaje, ¿vale? Que era como un guerrero y tal, y que sí, que el sprite era más grande y tal, pero, colega, en MSX, ¿vale? O sea, una arquitectura anterior, te veías que había una intro animada, que duraba la virgen y la hostia, que además que veías unos, o sea, una animación con unos dibujos enormes, que si habían como más detalles, claro, de menor calidad porque es 8 bits, pero muchísimos más detalles, habían tres personajes a escoger, un mago, una arquera, el guerrero, y era como, sí, sí, 8 bits, pero se nota que de fondo es un ordenador, porque con él, el juego era mucho más complejo, con una, ya te digo, con una arquitectura de 8 bits, pero muchísimo más complejo. O sea, que sí, que el MSX, yo, madre mía, he visto cada flipada de decir, pero esto es 8 bits. Bueno, que a la vista está que es que se desarrolla mucho más juegos hoy en día para MSX que no Mega Drive o otras plataformas, porque MSX da mucho más juego para seguir desarrollando la propia plataforma. Es que tú de Adapter ves este vídeo y dices, coño, pero esto es un juego de 8 bits en un ordenador, y dices, me darás flipado. Y no se oye, porque el nivel sonoro, la banda sonora, a mi nivel, el nivel es brutal, ¿eh? Que no se está escuchando el sonido, que le da un plus todavía más al ordenador, ¿eh? O sea, al juego, ¿no? Sí. No estamos olvidando que son 8 canales polifónicos ahí con el SDC dándolo todo, que no podemos olvidar que este chip lo utilizó Konami en alguna recreativa, estamos hablando de... Sí, además yo he visto, o sea, yo he escuchado más de una banda sonora de MSX y claro, o sea, hay veces que pueden no gustarte tanto, pero hay otras veces que te quedas así como diciendo, cuidado que estos son 8 bits. O sea, esto es una banda sonora equivalente, ya te digo, a una Famicom, a una Master System. Y Dani, no te olvides que Konami, para las bandas sonoras de... Bueno, yo no sé el resto de plataforma, yo hablo de MSX, que es la que conozco. Sí. Pues contrataba a los mejores músicos del conservatorio de Tokio, ¿eh? No contrataba a cualquiera, ¿eh? Cuidado, sí, está Yamane por ahí, no sé si después pasó a la fama con Castlevania y todo el rollo, que empezó con MSX y tiene una... Y, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que la gente componiendo para el ordenador era gente, pues, súper preparada y... Sí. Maravillosa, ¿no? Sí, sí, además se nota ciertas compañías que tenían, ya te digo, como un mimo, ya te digo, la que te he dicho antes de más allá mismo, o sea, subcontrataba el apartado de sonido a otra empresa, que dices, ¿dónde vas? Otra empresa lo haría yo mismo y a tomar por saco, ¿sabes? No, ellos contrataban, claro, contrataban a gente de calidad, no, quiero tener un apartado sonoro de la hostia, y claro, pues esto con a mí mismo... O SNK tenía su propia orquesta. SNK, ¿dónde va, chalao? Sí. ¿Sabes? Tengo una muñetera orquesta y la uso donde más quiero. Incluso para Neo Geo CD tenía un grupo que se especializó en, o sea, especializado en remasterizar la banda sonora de los cartuchos, o sea, de las recreativas al CD, ¿no? Sí, o sea, que eso tomaba en serio, vamos. Sí, no. Y el mismo se nota. Sí, es que además eran otros tiempos en los que pues se hacían las cosas bien, no como ahora. Sobre todo mimo, cariño, ganas, profesionalidad y respeto por el usuario, sobre todo eso que decíamos de que, hostia, si lo puedo hacer con alguien que lo hace mejor, pues lo pongo, pero más que nada, y por el respeto por el propio producto. Estoy haciendo, como decíamos antes, una obra de arte, hasta o de artesanía, como lo quieras llamar, pero quiero hacerlo bien.
que el negocio debe estar ahí, por supuesto, de algo que vivir. Pero la calidad y el mimo era una parte importante del desarrollo y se notaba. Al menos a mí me lo transmiten mucho estos juegos. Así. Y detalle, fijaos cómo es el cartucho de la versión de Famicom. ¡Qué guapo! Pues sí, Life Force se llama, ¿no? Para NES, puede ser Famicom. Salamander también, luego aquí en Occidente llegó como Life Force, exacto. La iPhone no sé si fue según qué mercado. O Life Force, vamos. Life Force, por supuesto. La iPhone. ¿Lo digo mensajes? ¿Qué hablamos? Qué guapo. Oh. Iba a decir que es la tontería mayor del reino, pero para mí es el cartucho más precioso que he visto, Pablo. Bueno, sí, sí. Justo lo que acabamos de decir, o sea. Currarse, decir, no, el cartucho lo saco en plástico transparente, azul, que quede más bonito. Sí, sí, sí. Ah, no, ahora te dicen, no, yo juego con Metal Case. No, tío, no. Y sin instrucciones. Y sin instrucciones. Sí, sí. La y sin extra, la versión. Imagino bueno, que habrá una serie diferente. Tenemos por Twitch, en el chat de Twitch. Ah, jolín, me lo han puesto aquí en verde fluorescente, casi no puedo leer, pero si no fuera porque es alguien conocido. Tenemos a Sergio de Podcast Sí que Sí en el chat. Saludos, Sergio. Le hemos echado un poquito en falta hoy, pero sí. Está de mudanza. Sí. Y bueno, pues no podía asistir. Claro. Dice, bueno, comenta eso, ¿no? Dice, saludos desde mi triste conexión de móvil. Saludos, Sergio. Sí. Te queremos aquí la próxima vez. ¿Qué está enseñando, Jaime? Os enseño el cartucho de MSX. A ver. Lo tenéis. Anda, pues mira. La portada sí que es la misma. Se parece. Sí. Y lo mejor es esto, fijaros. No sé cómo es. Que aparezca lo de Konami ahí serigrafiado. ¿No? Oh, yeah. Claro. Son una pasada, ¿eh? Como mola. Como mola. Bueno, no lo vais a perder. Mientras estaba intentando el ordenador encender, me acabo de agenciar. Adivina qué juego. A ver. Metal Gear. Trae. Metal Gear y. Al este. Joder. Me acaba de. Le hice una oferta a una persona y la acaba de aceptar. Sí que no cago, tío. El Metal Gear 1. Sí, sí, además es el primero de todos. Sí. Sí. El Metal Gear 1, sí, el 1. Y el al este, que para conseguir al este. ¡Buah! Sí, pero los tienes ahí, los tienes en la mano. No, a comprar por internet. No, o sea, ahora. Sí, sí, ahora mismo. ¿Con qué agencia? Madre mía, no paras, tío. Estás aquí en el podcast, pero. Dani, escucha, os voy a decir la razón con esto. Sabéis que estoy preparando ahí una historia. Y créeme, es una forma de evadirme porque no voy a ningún lado ni hago nada, solo hago lo que estoy haciendo, ¿sabéis? Sí. Entonces, no es porque es una época muy chunga que es una forma de poderme. O sí, sea, sí, evadir, sí, soltar sí, la presión. Sí. En serio, lo digo, es así, no es otra cosa. Sí, sí. Porque no suelo ser tan tal, pero es así en este momento. Sí, sí, no, bueno, mira, mejor, sí. Sí, luego esto, cuando pase esta época, ya tendrás todo para jugar ahí. Ya sabes, Dani, y claro, eso es lo que pienso hacer, que es decir, tener todo este material para darle caña al acabar, claro. Como recompensa. ¿Vale? Claro, sí, claro que sí. Un día tenemos que grabar un vídeo de nuestra Freaky Room, ¿eh? La de Jaime sobre todo. Bueno, no hay mucho que ver. Pues no, que no hay mucho. Entre mes y mes, yo creo que tenemos para hacer un nuevo vídeo, ¿eh? Una pregunta que voy a hacer yo así en plan pregunta tonta. A lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor. El tema de diferencia entre el juego de MSX y el de Famicom que conozco yo, o no se parecen en nada, o. Hay diferencia. ¿Cómo sabes tú un poco de eso, Jaime? ¿Cómo va? Fea, pero. Transcurso del juego, o sea, tema juego. Desarrollo. O sea, bueno, yo en Famicom no lo conozco, o sea, no lo he jugado. Pero creo que el de MSX es muy, quiero decir, he leído por ahí que es totalmente diferente al resto, ¿sabes? El tema transcurso del juego, etcétera, etcétera. Porque fue todavía más exclusivo para MSX, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Los otros son más parecidos al arcade. Pues claro, al fin y al cabo el 8 bits del MSX es una plataforma de 8 bits. Entonces, creo que en ese sentido, pues difiere lo que es la plataforma MSX con el resto, ¿no? De adaptaciones, de ports. Y bastante, ¿eh? Y bastante. Entonces, sí, es diferente, que ¿eh? Con el de arcade. Exactamente, que el de NES, que el de Spectrum, que el de Astra CPC, o sea, porque eran más directamente pues el arcade, ¿sabéis?
Bueno, y Konami tenía especial cariño en MSX, ¿no? Es efectivamente. Y eso, todo lo que acabo de comentar pues son características que no tiene el resto de versiones, ¿no? Y lo de buen final bueno o malo, que a mí me parece una pasada, ¿no? Que puede jugar una fase más para poder llegar después a ese nivel. Mira dónde salió el mira dónde salió el primer Castlevania. Claro. Sí, que no se llamaba Castlevania, ¿no? No, el primero salí fue MSX, ¿no? No, fue el de Famicom. ¿El de Famicom? ¿El de Famicom? Sí. Vale. Una semana antes. Bueno, fueron gemelos. Fueron gemelos. El primer Castlevania que existe es el de Famicom. Es el primer, la saga Famicom no comienza en MSX. Es un error que mucha gente piensa que es así. Sí. Y el Castlevania, la familia de... Perdón, estuve enfermo toda la semana, estoy chungo con la garganta, si me viste esto ser, pues estoy fatal. Y me cuesta hablar. La saga Castlevania comienza en Famicom. Solo comienza en MSX, bueno, entre otras, Metal Gear, Puyo Puyo, comienza en MSX, la saga Puyo Puyo, el Metal Gear y así, ¿no? Sonukais de Twitch nos comenta eso, que él pensaba también que el primero... Era el de arcade. No, de arcade no. No, es el Famicom. La parte creo que es en el disc, Famicom disc, no, creo que es este. Bueno, sí, no sé yo la fecha que tiene Haunted Castle, pero no, que vale mucho menos. No, Haunted Castle, de hecho se utiliza el SCC en esa recreativa, según tengo entendido. Entonces, fue después del 87. Bueno, luego hablaremos más sobre Castlevania, a los que nos estén viendo. Y vamos yo lo tengo para MSX, pero no lo pude haber subido y enseñado también, tengo el juego. Sí, solo una cosa, me estaba mirando ahora así en plan rápido y tal, y sí, el tema del desarrollo del Salamander para cada plataforma fue diferente y sobre todo se ve que le cambiaron el nombre, o sea, aparte de cambiar el nombre, le añadieron cosas en la versión americana, o sea, por ejemplo, le añadieron una presentación con texto y con historias. Cambiaron nombres de power-ups, hubieron jefes, o sea, sobre todo entre la versión de MSX y la de NES, en la de NES cogieron y quitaron jefes, pusieron otros, o sea, hicieron cambios de que casi es otro Salamander totalmente diferente, realmente, es o sea, hicieron, que luego acabaron sacando una versión, que esto ya no sé exactamente para qué plataforma, no sé si es para arcade ya o para MSX de nuevo, que sacaron una versión como en Enhanced, pero ya pillando el nombre de también como una coletilla. Sí, no sé, porque aquí dice de que sacaron una versión como mejor, pero no sé si fue para MSX o para arcade, pero esto en Japón, que pillaba como la coletilla del nombre, o sea, era como Salamander Life Force, ¿sabes? Algo así, una paranoia y tal, y mezclaban ya ítems, mezclaban ya jefes y era como... Ya te digo, esto así, pues de lectura ahora, rápida, que he hecho lectura diagonal. El momento es en el que a mí me explota la cabeza, o sea, no es que el de MSX sea diferente al resto, o sea, sino que dentro de MSX hay diferentes. No lo sé. No, MSX, entonces no, era arcade. Yo no conozco que haya ninguna versión extra. No. Pues entonces será el arcade, porque ya te digo, aquí dice de que sacaron una versión en Ancet, esto a lo mejor será el arcade, que cogió, que a veces ha ocurrido, habido... Claro, yo había entendido que el americano era diferente al japonés, que no sé qué, digo, ah, pues ya está, ya abandono. Yo en MSX, a ver, tengo pateado bastante, y yo no conozco ninguna versión oficial que fuese un extra más a este Salamander, ¿no? Sí. No la conozco. Sí, no. No significa que no exista, sí, ¿eh? No. Yo tampoco me sé todo el catálogo de MSX. No, la locura esta que te digo es especialmente en NES. O sea, en NES, lo que ocurrió fue de que, ya te digo, que de MSX a NES hicieron estos cambios y además de la versión japonesa a la americana, además hay cambios. También hicieron cambios. Hay cambios, o sea, por ejemplo, en la versión japonesa sí que hay varios finales, en la americana no. Y ya te digo, cambios en los cambios, ¿sabes? Es que, Dani, estamos hablando de la saga Gradius, déjalo ahí. Es una barbaridad esto y es una de las familias míticas. Y debe haber tantas variantes, porque es una saga que golpeó tan fuerte, ¿sabes? Que sería brutal, ¿no? Meternos en tantas... seguro que hubo hasta el resto de partes, ¿no? No sé. Para mí jugar a Gradius es como, yo qué sé, como el sexo, o sea que ya sabes.
No intentaré hacer símiles porque... No, 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 no. Porque... Está dicho todo, está dicho todo. Porque si no, aquí pondrá Mature 18. Dani, no puedes olvidarte que para mí jugar a uno de la parte de gratis en MSX fue el mejor, si no fue el mejor, fue de los mejores grandes de mi vida. Entonces, son cosas que te quedan ahí marcadas, una saga, un juego, un sistema. Sí, sí. A mí la época de los 16, desde los 8 a los 32 bits, para mí fue... O sea, eso nunca volverá. Ey, ¿qué pasa? ¿Sí, Sergio? Bueno, no, tenemos una llamada así intrusiva de repente. ¿Nos escuchas? Hola, Vele. ¡Feliz cumpleaños! Ah, gracias. ¡Cumpleaños feliz! Venga. ¡Cumpleaños feliz! ¡A mi barrio! Vale, vale, no decís cuántos cumplo, por favor. Sergio, esta ya te la debo, ¿eh? Que, estamos saliendo hasta en La Vega, no están viendo. Vale, vale. Así ya lo saben todos. Bueno, Sergio, ¿de dónde nos llamas? De Orihuela. Orihuela, ¿eso dónde está? Yo estaba allí en Orihuela. Eso está en la... Oye, parece un, parece un programa cuando vas a dar un premio. ¿A dónde nos llamas? Bueno, Sergio, ¿cuál es tu juego favorito retro? Mi juego favorito es Shadow of Broken. ¿Y este cuál es? El Street Fighter 2. ¿Para qué versión? ¿Arcade, Super, Mega Drive? Para Super, para Super. Bueno, ¿y tu personaje favorito cuál era? ¿Qué? ¿El qué? ¿Y por qué el qué? ¿Y no la Chun-Li? La bolica. La bolica. Me gusta el pique de la buque. Ahí, ahí, ahí. Sí, estaba guapo, sí. Street Fighter, ¿no? Mítico, yo me acuerdo cuando jugaba al arcade. Bueno, duraba muy poco. De hecho, cuando salía el Honda para mí era el... Y fíjate que luego, cuando ya dominas un poquito el juego, ya resulta sencillamente, ¿no? Pues es fácil. Pero cuando me tocaba el Honda, lógicamente nunca llegaba a Barron, ni a Vega, ni nada de esto, ¿no? Ahí caía. ¿Cuál era vuestro...? Yo el Vega lo odiaba con toda mi alma. Yo el español para mí era mi jefe final. Era lo mejor. A mí el Sagat. Ay, no, yo una vez pasaba de Vega. Déjame levantarme. Pero para ya, colega. Sí, Tiger, Uppercut, que te volaba la vida. Sí. Jaime, Quique, vuestro... ¿Quién? ¿Vuestro personaje favorito o el que nunca os pasabais? De Street Fighter. También Street Fighter no me gusta, ¿no? Es que no estaba en MSX, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué va? Sinceramente, los juegos de lucha a mí no me llaman nada, absolutamente nada. Muy juego mal. Y tal, pero no. Muy mal, muy mal. A mí me caía especialmente mal el barro del gozador. ¿Porque se parecía a alguien o qué? No sé, porque tenía una mecánica rara. Sí. Era como un bloque horizontal, o sea, ya está. Sí, sí, sí. No sé, tenía eso. ¿Qué te quería preguntar? ¿El Sergio que creo que es? Sí, Sergio de Orihuela. Ah, pues nada, pues ya habrá crecido, sí. Bueno, Sergio, a ver si nos ve en directo. Sí. Y gracias por llamar y por la bromica, entre comillas. Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Venga, igualmente. Gracias por compartir ese juego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Bueno, chicos, vamos a pasar al siguiente juego. Y nos queda uno. Uno de Nintendo 64. Pero esperad, que quiero que esto se escuche. Porque es bastante mítico. Yo este juego le he echado muchas horas. Junto a Mario Kart. Junto a Mario Kart, la Nintendo 64, esto era lo más de lo más. Bueno, no tenía yo pesadillas con la típica lapa en el aseo. Sí. Sí. Sabéis que en el juego, en multijugador,
hay puntos en los Rospawn, ¿no? Puntos de salida. Había uno en el primer escenario que era el aseo, que salía por las. Por el del aire de arriba. Y me acuerdo que siempre, pues claro, en la Nintendo 64 jugábamos una tele partida en cuatro, no sí. Cada uno con su monitor. Entonces cuando veíamos que cuando uno salía en ese Rospawn, todos al aseo, entonces no íbamos todos sin matarnos en el otro, esperando a que bajara al baño, porque caía justo en un baño, ¿no? Sí. Y también me acuerdo que. Encima de un bate. Que las granadas las dejábamos en el agujerito dentro del baño para que el que saliera luego del respawn de ahí, al caer, ¡boom! Sí, había una granada que se quedaba pegada y si bajaba ya. Sí. Ya sabías que estaba muerto antes de empezar. Las de proximidad. Se quedaba ahí pegada, ¡pum! Y ya está, ya bajó. Bueno, me está frameando el vídeo, pero mientras comenta que ahora soluciono yo esto. Vale, no ibas a hablar de este juego, ¿verdad? Veo que a todos nos tocó bastante guay este juego. Sí, sí, sí. Es de la época en que jugamos eso, codo con codo. Es un juego que, como juego, es muy bueno. Como juego de sentido de modo historia, etcétera, etcétera. A ver, para la época, claro, los gráficos, pues, en una vejentada, pobretes. En 3D. Pero es una maravilla de Rare, como no, siempre haciendo buenos juegos en esa época. Y prácticamente te diría, al menos para mi gusto, es lo mejor que hizo en 64. Y mira que hizo juegos, que si los Banjo-Kazooie, los Perfect Dark, que incluso Perfect Dark, en cierto modo, es la estructura base es muy, muy como este, es 3D. Sí. Digo, sí, es un shooter, cuatro players. Pero es que la jugabilidad de GoldenEye y sobre todo, y el juego, lo que digo, en sí, por sí es un muy buen juego. Y difícil de cojones, como no. Pero en modo 4 jugadores. Lo peta. Sí, es una maravilla. Que sí, que ahora. Con todos los Call of Duty y todo eso, tienes muchas jugadas shooters con 500 personas, lo que tú quieras. Pero jugar cuatro personas en la misma tele, codo con codo, pegándose collejas de cabrón me he matado, eran unas risas que no se puede, hoy en día para mí no se puede comparar lo bien que me lo llegué a pasar con colegas jugando toda la noche, sobre todo puteándonos. Había un colega que había estado jugando con un verano entero con unos colegas que eran muy pros y el tío tenía un nivelazo de la hostia y entonces básicamente era tres o dos contra él, siempre contra él. Y el tío, aparte, que podía escoger la equipación que se encontraba, que si la Golden Gun, que si el Sweet Armor, las granadas de proximidad, como decíamos, las granadas a distancia, y el tío sabía todos los puñeteros rincones, y lo que decías de lado, pues que con él era peor, porque... Sí, veas que no paraba, como él, que no paraba, pues veas el personaje igual. Corriendo por todo el escenario y era aparecer, salir pues en el lado, por supuesto, allá es impepinable, salir, morir y sí. Salir en cualquier otro sitio, dar pegar cuatro pasos y hostia, en la pared ya hay pegado otra granada. En los bidones de no sé dónde también, otra granada. Y con él era morir, morir y morir, pero todo así. Las risas que nos pegamos, yo pocas veces me he divertido tanto con un juego, es un gran clásico que recomiendo a todo el mundo. Después han salido bastantes versiones. Sí, salió para Wii, para Play 2, no sé si para Cube también salió. Ha salido varias versiones, pero claro, como este, el original, para mí no. La jugabilidad. Además, el mando 64, depende para qué juego. Iba bien, depende, pero para este juego la jugabilidad era perfecta, tenía un control muy bueno en 3D y pocas veces pocas veces me he pasado tan bien. Sí. Yo no sé vuestra experiencia con este juego, pero... Sí, no, yo en la época lo vi, flipé, yo nunca tuve una Nintendo 64, pero alucinaba con los gráficos, alucinaba con la ambientación, alucinaba con el juego, lo divertido que era, lo completo. Era una pasada y bueno, una de las joyas de Rare de la época en la que Rare era la hostia. Y sí, de hecho luego en el 2000 y pico hicieron un remake. Hicieron un remake, creo que fue en el 2010. ¿El de Wii? Bueno. Sé que para Wii salió uno que venía con un mando dorado. Sí. El mando dorado, sí. Que era otra versión también que salió en Play. Sí. Pero es que luego creo que salió para 360 y Play 3. Otro remake aún superior
Simple 3, sí. De GoldenEye. Y Xbox 360 también. Y era, y en la hostia. Era la hostia. No, pero el bueno era este. Sí. Sí, no, no, claro. Este fue el primero y fue, fue el. El que... mando que parece que lo que decía era, aunque parecía ortopédico, era perfecto. O sea. Sí, sí. Sí, para jugar este shooter era muy bueno. En este juego sí, la verdad es que en este juego era la pasada. De hecho tenía más precisión que el sistema de la Nintendo 64, el control de la de apuntar, que de hecho ahora jugando un Call of Duty con el mando actual, no hago así, agujereo todo menos al que le tengo que dar. Y si lo creas, con el método que tenía, que había implementado Rare, sí. Pues sí, ahora tenía bastante más precisión antes. Sí, porque bueno. Tenía como un mini autoapuntado que no era sí, como ahora, que hay algunos que es autoapuntado súper exagerado, ¿no? Ese tenía el punto en el que tú sí tenías que apuntar hacia el tío, pero luego ya el, ¿sabes? La precisión te la daba el autoapuntado según cómo lo hacías. Sí. Tenías que tener habilidad, no era de sí, autoapuntado, pum, no. Sí, te ayudaba un poquito. No, de todas maneras yo me he sentido muy identificado con lo que ha dicho Víctor, porque ese que tenéis ahí al lado de rojo, con dos o tres amigos más que de aquella época, eran unos criminales porque se sabían el píxel al dedillo, los mapeados, todo lo que tú quieras. O sea, ya podías tú ser bueno, sí. Que jugar con ellos era headshot, todo. Sí, o sea, bueno, sí, no te daban margen. Cuando cogía la Golden Gun, eso y entonces ya daba asco, porque entrar a la pata, Golden Gun, un tiro a muerte, tal, era bueno, pueblo, tío. Y el lanzar nada. O en la boca, sí. No, o la famisil, creo que en la famisil era. Como estaba tan bien en el juego. Estaba en la otra punta de la pantalla. ¡Bum! ¡A mierda! Sí. Era muy divertido. Mi arma preferida era la mina, pero la que luego tú le decías cuando explotar. Y me acuerdo que una vez, lástima no haberlo descubierto antes, me puse a dejar una. ¿Sabes que las bombas se pegan como la lapa? Sí, iba a echar una y esto que me pasó alguien por delante. Y se le quedó pegado a él, al muñeco. Y yo, oh, esto se puede. Y encima le puedo dar cuando yo quiera. Bueno, pues eso ya fue un espectáculo. Porque entonces lo que estaba esperando es a que dos estuvieran acribillando. Uno tenía la bomba y dice, mira, dos pájaros de un tiro. ¡Placa! Sí. Estas cosas en multiplayer eran geniales. Sacan lo peor de cada uno. Sí. En mi caso fue el culpable, porque a mí no me gustaban los shooters. No me gustaban. Y GoldenEye fue el que me hizo cambiar. Sí, no, es que sobre todo muchas veces, mientras el juego esté medianamente bien hecho, pero sobre todo si el game design, ¿no? ¿Sabes? El diseño del juego está muy bien pensado y las armas están equilibradas y las pantallas están bien hechas. Están muy bien estructuradas. Claro, sí. Porque hay pantallas que a lo mejor son, que te diré, más pequeñas que cualquiera de por ejemplo, ya te digo, de GoldenEye, y te aburres. ¿Sabes? Y dices, pero si es más pequeña, te aburres porque no te ves, porque hay muchas zonas frías, pocas calientes, es como, ¿sabes? Se ha de hacer todo un estudio y esto en aquella época se hacía mucho y veías que realmente dices, hostia, es que esta esquina, esta puerta, este respawn, están todos pensados y están pensados para que sea divertido, para que sea frenético, para que te lo pases teta y ya te... Yo mis mejores momentos han sido con videojuegos en multiplayer, videojuegos que a lo mejor te pones a jugar con bots, ¿vale? O sea, con inteligencias artificiales o te pones a jugar de otra forma y es como de, bueno, sí, el juego está bien, pero no, hostia, te ponías a jugar. Yo mis mejores momentos, yo recuerdo que fueron con el Quake 1. Con el Quake 1, pero llorar de risa. Pero llorar de risa de estar haciendo, yo recuerdo estar haciendo un curso de formación ocupacional y es que venían de la, o sea, en los descansos. Había peña que venía de las otras clases, pero aquí, ¿quién está muriéndose aquí? Porque estábamos a lo mejor gritando, riendo, alguien le daba un ataque de risa, el otro iba cantando, yo qué sé, mientras iba matando a la peña. O sea, era unas locuras que además con mods, porque le metías mods y aquello entonces ya eran de barres de la hostia, encontrabas nuevas formas de matar, de reír, de hacer el loco. Yo, pero llorar, o sea, llorar, de un momento dado estar así, doblado, para antes de me voy a morir, de reírme aquí, pero no poder parar, ¿sabes? Y venir hasta el director de, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Porque se nos escuchaba desde fuera del instituto. ¡Agua! ¡Agua! Era brutal. Los multijugadores... Yo de todas maneras sigo pensando que el multiplayer siempre es mejor a pantalla de partida porque tienes al otro al lado. Y siempre se te escapa algún codazo, le ves la cara de la agonía o te joroba, disfrutas nada. No, también vale, por ejemplo, cuando juegas con DS, que cada uno tiene su pantalla, pero que lo tienes al lado, ¿no? Sí, exacto. Yo prefiero, o sea, con mi propia pantalla,
pero en el mismo local. El local, sí, porque sí. Yo te digo, en el Quake era porque estábamos en red, estábamos haciendo un curso de formación ocupacional de programación y claro, estábamos 20 ordenadores conectados en red. Que tú imagínate que éramos unos 13 por ahí los que jugábamos, claro, 13 locos, ¿sabes? Sí. No, y bueno, ya te digo, o sea, pero locuras de aquellas de... Pero mola mucho porque hueles el odio. Sí, sí, no. Lo nota, lo palpa. Está viendo. Pero bueno, son tiempos... Sí, sí. Ah, me están viniendo muchas frases a la cabeza. Muchas veces. No, sí, estamos, ¿verdad? A ver. Un Gremlin me van a dar con esto. Sí, sí. Para acabar con GoldenEye, solo a hacer un pequeño apunte. El apartado sonoro, creo que es de los juegos que tienen. A ver, la 64 ya tenía muchas partes, o sea, muchos juegos muy buenos. Un equipo sonoro bastante bueno. Pero este juego aprovecha muchos audios de la película y realmente el apartado sonoro acompaña muy bien todo el conjunto. No es una para. Es una parte que también cuidaron mucho en el conjunto del juego y también pienso que merecía el apunte de que la parte sonora también es algo que acompaña, o sea, me refiero que sí. Se notaba a la hora de disfrutar el juego, sí, hostia, sí. Sí, sí, estaba muy hecho. Estaba muy bien trabajado, sí. ¿Sí? ¿Sí? No, iba a decir que gráficamente también el tener en el modo historia tener, y luego en el modo jugador, multijugador, las caras digitalizadas de la peli y todo eso. Una pasada. No, sí, es lo que digo, técnicamente era la hostia. Sí. El único apunte que me hizo gracia porque, aunque es una cosa mala, realmente es una limitación de la época que aún a día de hoy ocurre. El tema de las IAs. Había un momento en el que tenías que, como de rescatar barra escoltar a la famosa Natalia. Y era de, pero a ver, en serio, o sea, ¿cuántas veces vas a pasar por en medio de todo el Facebook? Es que además te veías a la tía como caminando por delante de, oh, me han tocado el Farin de Hall, que era de, pero ¿qué haces, chalada? O sea, yo qué sé, acojónate y quédate en una esquina, pero no te cases para en medio, tope de casualmente entre fuego cruzado. Lo veías ahí. Bueno, aún así, yo recuerdo que la prensa hablaba mucho sobre la inteligencia artificial de este juego. Sí. Que ya era algo sí. más alto de lo normal. Bueno, sí. Quitando. No, pero que, o sea, había este personaje. Porque, claro, a ver, es más fácil hacer un enemigo que hacer un aliado. Sí, porque ya te digo, te estoy diciendo esto de que Nintendo. Que te haga pensar un poco más, sí. Te estoy diciendo de este de Nintendo 64, pero es que. Te vas a un Gears of War, te vas a un Call of Duty, te vas a un Battlefield y estamos hablando de unas cuantas generaciones más allá. ¿Cómo se llamaba el compañero del 1, del Gears of War 1? El Dom. El Dom del Gears of War 1. Sí, bueno. Claro. Sí. ¿Cómo llegó a cargar el cabrón? Sí. Cuando estás para un tío con una metralleta de posición, dices, a ver, Dom, quédate aquí, yo voy al otro lado. Pues no, te ibas al otro lado para que le dispara él y tú le puedes disparar por la espalda, pero no, el Dom te venía al lado. Y dice, pero no es que no dispara el otro. Pues tío, quédate ahí, que no, que te vengo para ti. Sí. ¡Tío! Sí. Y ya te digo, yo he visto. O sea, es que han habido juegos que se han hecho famosos por las IAs de ser totalmente deleznables. Y ya te digo, en esta época. Te encontrabas a la Natalia, pero también te encontrabas a los enemigos decir, se cubre, me intenta flanquear. Que era chungo, ¿eh? El GoldenEye era muy chungo, pero era el juego, Que realmente era todo un hito, ¿no? Y toda una fita el llegar a esos niveles. Y ya te digo, luego que sí, te encontrabas porque aún. De hecho, me hizo gracia porque este personaje, aunque fuera, ya te digo, un no bug, pero sí, claro, de la limitación de la IA. Lo pillaron cariño, le pillaron cariño y llegaron a hacer. Yo se lo pasaré a que luego lo ponga. Un corto de 3 minutos y pico
Así de real, ¿no? Con personas reales, sí. Lo que sería la misión esa. Y cómo la tía moría y claro, veías en imagen real. Y es que sí, agachándose, poniéndose el pie y cambiando así todo. Pues pásalo porque lo voy a hacer. Sí, es muy divertido. Este de aquí real, de luego te lo paso. Es muy bueno. O sea, pero que aún así te digo, sí, es, en esa época ese juego estaba muy avanzado a su tiempo, era una pasada. A todos los niveles, gráficos, sonido, todo. Jaime, ¿sigues por aquí? Es que no sé. Está. Acabo de llegar ahora. Ah, vale. Es que digo, no sé si se ha caído y le tengo que reenganchar. Vale. Bueno, pues nada. Pues que... Mítico. Mítico juego. Para mí, es una maravilla. La 64 no tiene un catálogo muy grande porque duró lo que duró y no tuvo el éxito esperado. Y bueno, pero tiene algunos juegos que son. Joyaca, pero con de una época de oro de los videojuegos y consiguió sacar algunas muy, muy buenas joyas. Y para mí esto es una... Por no entrar en conflictos, diría que está en el top 10 de los de 64. Y si me apuras, casi de... Era top 5. Sí. Es muy bueno. Pero era cuando Rare era Rare. Exacto. Correcto. Exacto. Ahí te veo. Exacto. Ahí te veo. Ahí me ves, sí. Sí, es que de hecho ya te, ahora Rare para mí es una como una carcasa ahora porque dices. Le ha quedado el nombre y poco más. Ha quedado el nombre y. O la gente se ha pirado para hacer sus cosas, ¿vale? O porque de hecho es lo que pasa con el Yooka-Li. No sé si lo conocéis, el... Sí, el Joker Eli, sí, Joker el Banjo de ahora. Pero... Claro, o sea, porque es que es eso, o sea, es que ni tan siquiera... Es que es muy triste que a día de hoy, hace relativamente pocos años, saliera un Killer Instinct, ¿vale? Que lo sacara Microsoft, ¿no? Y que no lo hiciera Rare. ¡Hola! o sea, ¿en serio no vas a dejar ni que hagan sus propios juegos que ya están hechos? No, sacaron un nuevo Killer Instinct y no dejaron que lo sacara Rare. Pues claro, al ser una subdivisión de Microsoft, Rare, pues se encuentra con esto, que es lo que acaba ocurriendo. Los han obligado a estar haciendo avatares y gilipolleces, es que no, ¿sabes? Que dices, subcontrata a otra empresa, yeah. Y esta empresa, que es oro puro, haz que haga juegos. Killer Instinct 3... Bueno, pero eso ya es el problema de hace bastantes años. Pienso, no sé qué os parece, pero creo que hace bastantes años de que muchas grandes empresas cogen desarrolladoras muy buenas de toda la vida, que no son muy grandes, pero que son muy buenas, o más nuevas, como Bizarre o así, y que las absorben y luego las destrozan. Que dices, a ver, si compras un Ferrari, no lo uses para ir a la compra. Mira, aquí tenemos. Úsalo para hacer carreras. Claro. Y especialmente lo digo por Bizarre. Usa el Bizarre para hacer carreras, que lo hacen muy bien. Sí. Yo a lo mejor sigo en mi época antigua y soy feliz ahí. Pero sí, es que yo sigo pensando lo mismo. O sea, las desarrolladoras las forman programadores y gente y tal. Y yo creo que ya no. Hay de otra manera, otra cosa, pero el encanto de los Dave Perry o toda esa gente. Uh-huh. No sé. Sí, no, yo creo que el tema es que la desarrolladora se mantiene relativamente pequeña, sigue buscando la calidad. Las desarrolladoras grandes invierten tanto dinero que no se pueden, o sea, no se la pueden jugar tanto, pienso, a nivel de arriesgar conceptos nuevos y en ideas, y van a cosas más comerciales, a producto probado, y eso merma la calidad. Pienso. Sí, no, es que el problema es... O sea, o que son tan grandes que se anquilosan a nivel de burocrático, no sé por qué, pero sí. Ves que el concepto o el resultado final es muy diferente. Sí, son un conjunto de problemas. Yo lo que veo es de que realmente lo que ocurre es que, o sea, por un lado sí, se anquilosan y se quedan en un género y en una forma de hacer las cosas, pero ahora de la verdad ves que realmente se creen de que es que no hay que dar ningún otro paso más, ni hacer nada más que no sea eso, y de la misma forma. Y hasta que queman la franquicia, ¿de acuerdo? Porque ves como, por ejemplo, esto, ves, ya te digo, es el pensamiento del estudio pequeño contra la empresa grande. Infinity Ward, ¿no? Infinity Ward fueron los creadores de Call of Duty, ¿vale? Pero Activision era la compañía que poseía este estudio, ¿de acuerdo? Entonces, mientras Infinity Ward tenía su autonomía, veías que no se quedaban con el mismo concepto, iban evolucionando. Sacaron el Call of Duty 1 para PC, lo petó de una forma pero totalmente absurda porque estaba a nivel técnico por encima de cualquiera, pillaba conceptos que no estaban en ningún otro sitio, y luego hicieron el Call of Duty 2, un avance en todos los sentidos, en gráficos, en nuevas formas de jugabilidad y todo,
Y ya Activision metió la mano, que fue del rollo de no, pero un Call of Duty cada año. Que no nos da tiempo. Si queremos hacer Call of Duty como los queremos hacer, ¿vale? No nos da tiempo. Vale, pues meto a otra empresa. Pilló a Treyarch, ¿vale? Una compañía que yo considero que no está a la altura. Y te hace los juegos rápidos, pero con bugs, con mierdas, y no los hace bien. Y todo eso que aprovecha el motor y material de... Claro, porque tú en el Call of Duty 3 que lo hizo Treyarch, dices, vale, ¿y qué has metido aquí? Ah, vale, sí, los Quick Time Events que sobran, de acuerdo, los bugs que no tienen los otros juegos, de acuerdo, y ya está, vale, sí, ah, bueno, mejores modelados, pero que eso, vale, eso les encargan los modeladores, no, o sea, no los programadores ni nada, o sea, fue como un truño, porque es que yo me lo compré además sin saber que era Treyarch, y cuando me lo pasé entero fue, ¿por qué no tiene la magia de los otros? ¿Por qué no lo ha hecho? Hostia, le di la vuelta porque no lo ha hecho Infinity igual, será eso. ¿Y qué hicieron ellos? 2 años para hacer el Call of Duty 4, que era Modern Warfare, ya era en, así ya era en Guerra Moderna y tal. Claro, o sea, ellos siempre iban avanzando, hasta que Activision se cargó a la cúpula. Se cargó a la cúpula, que fue cuando ellos querían hacer el Modern Warfare 2, pero con una complejidad y un tamaño, y Activision les hizo cortar el Modern Warfare 2 en 2 partes, el Modern Warfare 2 y el 3, porque se da la anécdota de que si tú juegas al Modern Warfare 3 y se te cuelga, te pone Modern Warfare 2 ha dejado de funcionar. ¿En serio? Correcto, sí, tío. Sí, ¿me entiendes? Que hijos de perra, al menos disimular. Cámbiate el puto nombre del juego, ¿sabes? O sea, ¿me entiendes? Yo tengo que decir que respecto al tema de lo de las compañías, yo soy súper ignorante. Yo ese tema no es el mundo, no lo conozco, no sé cómo va. La impresión que te genera es que una empresa grande necesita mirar el número, y a lo mejor una empresa pequeña, un equipo de desarrollador pequeño, tiene mayor libertad creativa o yo qué sé. La forma de buscarse las castañas de... no lo sé. Sí, pero entiéndeme, pero es que tú ves que las compañías que ahora son mega grandes, cuando eran grandes o eran medianas, que ganaban dinero, ¿me entiendes? Ganaban dinero con buenas prácticas, pero ahora es como de no, vamos a hacer, yo te digo, hamburguesas, pero de cadena procesada, de cosas que no es ni carne, ¿vale? En lugar de decir, bueno, es que sí, puedes hacer hamburguesas, pero no de esta forma tan asquerosa. Y oye, pues no sé, una ensaladica, hay más cositas que tampoco te va a matar ni te va a hundir la empresa, pero, ¿sabes? Es que... hay miles de pruebas de empresas pequeñas que dices, estos han arriesgado, y mira lo que han hecho y lo que ha vendido. CD Projekt con el Witcher, o sea, ya te digo, Bizarrez era pequeña con los Project Gotham y lo petaba. Es que aún es a día de hoy, y en su época el Project Gotham estaba por delante del Gran Turismo, y Gran Turismo era Sony, que estaba ahí, y Project Gotham le pasaba la mano por la cara en muchas cosas al Gran Turismo, hasta en daño. ¿Sabéis? Pero mira, es que al menos el coche se raya. Mira, que al menos se le rompen los retrovisores. ¿Sabéis? Es un arcade. No es un simulador, y es más simulador, bueno, que tú. Es lo así, es un arcade, pero joder, qué chungo, ¿eh? Es un arcade simulador y tal. Es duro, duro. Claro, y dices, es que esta peña hace las cosas bien, ¿por qué tú no? O sea, no, ya te digo, es que hay las empresas grandes, siempre ves que con BioWare, ya te digo, o sea, EA compró BioWare y se cargó la empresa. Lo que me dijo, a ver, que las empresas grandes lo hagan mal, bueno, es a su cuenta de riesgo, ellos hacen su producto, es como Hollywood, ¿no? Hollywood hace sus pelis y el resto del mundo hace otras pelis, y las series, todo, etc. O sea, que las empresas grandes hagan una manera de juegos, allá ellas tienen su público, etc. Pero lo que a mí me fastidia es que cojan empresas pequeñas, las fagociten, y en vez de decir, oye, tú tienes potencial, te doy pasta para crear juegos, ya, a tu manera, porque te funcionan, y ya está, y te dejo atrás. No, te absorbo, te mangoneo. Ah, es que no haces lo que quiero. ¿Por qué me has comprado? Sí. Así, y, ¿no? Claro, entonces, por suerte al menos, muchas veces lo que se da el caso es como lo que hablábamos de Rare, bueno, ya retomando. Y, bueno, el caso Prey 2 fue épico. Sí. Bueno, eso ya es cuando ya hay encima ya malas praxis de la hostia. Sí, pero, sí, o sea, fue horrible. Por suerte yo lo que veo es que pues cuando han absorbido a Westwood, o sea, a otras compañías, a Westwood, a Rare, BioWare y tal, y cogen y la peña ve el percal, ¿vale? Se piran. Es lo que hablamos del Yooka-Laylee, Playtonic. Es peña de Rare que dijo, mira, a Avatar, o sea, a hacer avatares y hacer mierda se va a poner tu madre, yo me piro, ¿sabes? Se fueron en el grupo y son pues los que han hecho el sucesor de los Banjo-Kazooie, y pues con suerte harán sucesores de Killer Instinct, harán sucesores de Back 4 Days, o sea,
del Conker, o sea, es que es eso, o sea, el grupo, es por eso que te digo que acaba siendo carcasas, ¿no? Algunas empresas que dices, no, si aún está, no está. Bueno, la peña se ha pirado, es como Sonic Team, es como todo. Creo que te iba a hacer, es un tema demasiado complicado. Creo que una de las pruebas, por ejemplo, es que muchos, incluso en Japón, la meca de teoría del origen y de mucha calidad y de cariño por los viejos, muchos desarrolladores han ido clásico y reconocidos han ido de las compañías. El de Final Fantasy se piró para hacer Miss Walker. El Kojima también ha dicho que bye bye. Sí, sí. Hay el de Capcom, el de Mega Man también se piró de Capcom. El de Ray McCray también se piró de Capcom. Sí, sí. Mm, sí, algo sí. Pasa, ¿no? Sí, sí. Sí, el problema es que, claro, hay algunos que son divos, ¿de acuerdo? ¿Todos? No, digo algunos. Digo, hay algunos que son divos, como por ejemplo lo que ocurrió con el de Mega Man, que al final hizo el Mighty Nine y acabó pidiendo extra de pasta, no sacó lo que tenía que sacar. Pero luego hay otros que no, que ves que realmente se piran, se van a otra empresa. El de Retro Life también se piró. Claro, bueno, es. Sí, creo que sí. Y claro, es que ves que muchas veces. Es que Capcom, por ejemplo, es que yo pienso que se reía hasta de sus propios trabajadores. Porque es que sacaran el Street Fighter Cross Tekken, ¿vale? Y que como personaje sacaran al Mega Man gordo justo cuando se fue el otro. Y en plan de, no, mira, es que mira lo que vamos a hacer con tu Mega Man. Claro, es un poco como, a ver. O sea, y que. Chicos, si os parece bien, pero no por la interrupción, ¿no? Esto da para un reto tema, ¿eh? Sí. Hemos venido así un poco. O sea, lo hemos abierto un poco así, sin prepararlo, pero sí. Bueno, está bien, pues son curiosidades. Y de hecho, está la gente comentando en el chat sobre todo esto que habláis. O sea, sí, que es un tema. Sí. Económico. Pero vamos a ir, que se nos va el tiempo, ¿eh? Sí. Y la gente, dentro de poco también la gente. Es verdad, Kiki. Vamos a empezar con Castlevania. ¿Parece? Uno de los retrotemas que habéis propuesto. Hablamos de Castlevania en general, entiendo, ¿no? Sí. No sé si... Para la saga, básicamente. ¿Quiere empezar a alguien o lo teníais preparado de alguna forma? Docker, Bubble Bobble, puede ser. Mola. Ya veo. ¿No ves que si no hace cosas se vuelve loca? Mejor. Mola. Es chulo, ¿eh? Sí, es el Ryu, ¿no? Ahí, en pequeñico. Sí. Sí. Vi una película hace poco de eso, que era de los 70. Brutal, ¿eh? Que aparte se corta, que era un americano que estaba en Tokio, ¿sabes? Ah, creo que ya la vi. Una pasada, me quedé flipado, tío. Sí, pero es una peliculón, ¿eh, tío? Sí. Yo, el único así rollo medio yakuza con americanos que recuerdo son o Sol Naciente o... ¿Cómo es esa de no sé qué Rain? ¿La de Michael Douglas? No sé qué Rain. Black Rain, puede ser. Y nada, hablas un poco sobre un policía norteamericano que va a Tokio a investigar y cómo él empieza a entender la cultura japonesa, ¿sabes? Sí. Y después se mete en temas de Yakuza y todo este rollo, y al final, bueno, no te cuento la película. Ah, va, se llama, el nombre es súper jodido, ¿sabes? Se llama Yakuza. Sí, efectivamente, súper jodido. Oye, Api, ¿cómo ha sido eso que te ha dado la vena de reservar la Switch? Va a haber falta de stock, que ahí reventa. No creo que sea como reventa. La Wii. Con la Wii hubo locura y se agotaba en todos lados. Sí. Yo con la Wii recuerdo que hasta iban a las gasolineras la gente a comprarlas y a cualquier precio, ¿eh? No, que no vale 300 euros, que vale 400, da igual, dame una. En la gasolinera, ¿eh? Yo quiero vivir en Barcelona, que me estás contando. ¡Hola, Guille! ¡Hola! Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo aguantas a tu padre, Guille? Cuéntanos. Tampoco le hago tantas cosas a mi hijo. ¿Te acuerdas cuando te salí con la máscara esa de la calavera gigante y la calabaza y... O el susto del zombie aquella noche, ¿te acuerdas? Tienes un paparazzi psico-killer en casa. Y es tu padre. Sí. Ah, calla, eso no lo sabe todavía. Eso me lo estoy reservando. Kike Junior, ¿qué eres más? ¿De Super Nintendo o de Mega Drive, Kike? ¡Qué grande!
La de Madrid. Te has respondido con eso, ¿eh? Madre mía. Sí. No, 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 Dani, no. Ha dicho qué es la Mega Drive. Ah, no. No te emociones, Dani. Vamos a empezar con Castlevania. ¿Os parece? Uno de los... de los retrotemas que habéis propuesto. Hablamos de Castlevania en general, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si... la saga, básicamente. ¿Quiere empezar a alguien o lo teníais preparado de alguna forma? Yo os pongo aquí imágenes de fondo. No, pones la música. ¿Tienes el juego de... ¿tú sí, el juego de MSX? Ahí me tiene algo en la mano por ahí. ¿Tienes el juego de MSX, no? Oh, yeah. Tipo, bueno, que... ya que lo abro. En japonés se llama Akuma Jo Drácula. Mira qué chulada. Vampire Killer, ¿era? ¿Para MSX? Sí, Vampire Killer. Sí. Qué mal. Este es la stamp, o sea, lo que es la, el dibujo está. Que hay varias versiones, ¿no? Sí. Y eso. Y bueno, antes dije una semana, no, salió un mes después, ¿no? Del de Famicom. O sea, que, pero bueno, más o menos. Sí, por el 86, ¿no? Fue por el 86 que salieron. En el 1986. Sí. Creo que podríamos decir que es una saga, casi crea un género en sí mismo. Sí. Y, sí, sí, sí. Evolucionando era, las plataformas. Este MSX era pantalla fija, ¿verdad? Sí, era pantalla pantalla, o sea, ¿cómo se llamaba ese? Sí. Bloque. Sí, 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 sí. No, no, bloque no, pantalla estática, pasabas a pantalla sí, estática. Sí, sí, sí. Sí, eso me refiero. Sí, como un Zelda, sí. Vamos. Sí, es scroll, sí, historia. Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Sí, sí, bueno, como el Flashback, por ejemplo. Sí, sí. Ah, porque, a ver, este juego es para MSX2 y el MSX2 solo hacía... o sea, fuimos avanzando un poco. El scroll por hardware solo era el vertical, no el horizontal. Entonces, claro. Sí, yo con esta saga realmente le tengo mucho cariño porque... o sea, yo era muy aprensivo, siempre he sido muy aprensivo. Entonces, la ambientación a mí me afecta y me meto muy, muy dentro de los juegos. Es que a mí me producía como un poco de desazón, ¿no? Estar jugando porque era todo muy lúgubre, tétrico y tal. Perturbador, era muy perturbador muchas cosas. Claro, los diseños de los enemigos, todo en general era como muy... pero a la vez, como jugador decía, pues que mola mucho. Sí, sí, sí. Está muy elaborado, las melodías eran de la hostia. Yo recuerdo de Game Boy... lo que hablamos, Konami, en su buena época dorada. Correcto. Yo, de llegar a cierta pantalla y a quedarme con la consola así, y el colega que era su consola, era su Game Boy, me decía, ¿qué haces? Y yo, la música. No juegas, no. Con esto ya está. Me quedaba como que podías escuchando la música para llegar a la pantalla que me gustaba la melodía. Es que era la hostia. Y jugaba solo muchas veces por la melodía o por... ya te digo, por a ver si en versiones más avanzadas de Castlevania conseguir todos los objetos, conseguir descubrir todas las cosas, conseguir, bueno, el famoso Symphony of the Night, conseguir el, bueno, el 203% o algo así. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Es que será una pasada, tío. Que, y con además el lore que había detrás, el background, ¿no? El trasfondo, la historia. Claro, todo el guión, toda la historia que había detrás, y decías, oh, cómo mola. Y, cómo realmente se conectaban entre ellos, estaban conectados y que si Drácula, que si los... Alucard, Belmont, la familia Belmont. Estaba muy chulo, estaba muy chulo. A mí me pasó un poco al revés que a ti, yo no sé cómo se define esa ambientación terrorífica, cómica, de humor o así lúdica, pero a mí lo que me atrajo fue eso. Ese que tenías tú en la mano ahí, ese MSX, tiene que estar barato. ¿Cuál es? ¿Vampire Killer? Este. No, barato, 160. Ah, bueno. Entonces sí, unos márgenes naturales. Por ahí. ¿Qué es la banda sonora o es de...? Ya que hablas de la música. ¡Hala! Esto es un cassette. No sé si la gente que nos está viendo reconoce esto. ¿Sabe lo que es eso? Un cassette grabado con la música con una grabadora junto a la televisión. ¿Vale? Y una portadita reaprovechada. Que no había ni, no teníamos ni impresora, esto es de una hobby consola, que mira, tamaño perfecto. Además, ese formato de grabación le añade así cosas añeja porque al tener de fondo ese... sí, el frito. No, estaban las de metal y las de todo. De vampiros, ¿veis? Y de castillos, y, o sea, le da ese toque avejentado que le pega. Sí, 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 el vinilo ese, sí, ese sí, chasqueo ahí. Sí, mira, sí, bueno,
Vale, Dash, vamos a contar la fecha, mira. Pon ahí Konami 1987, no sé si lo veis. Sí. Pero el juego realmente fue programado en el 86, no en el 87. Así que claro, después sería la edición, no sé. Sí, 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 porque a lo mejor habría más ediciones, sí. Y... Claro, claro, sí. Irían poniendo la fecha a medida que fueran editando. Bueno, para hablar un poco de las versiones, había las de MSX, Famicom, bueno, 8 bits, las de Game Boy, y yo la que más jugué, bueno, he jugado, es esta, que es la el 1 de Game Boy. Son solo 4 pantallas, no lo conseguí acabar nunca. Y eso es carísimo. Es que es complicado. Es japonés. Juego difícil. Tiene un poco de anécdota porque este me lo compraron cuando era adolescente en Menorca. Y eso creo que es en japonés. Y lo peté, entre comillas, de que sí, el juego lo masterice bastante, de encontrar todos los ítems y tal, pero en las últimas plataformas no conseguí superarlas y no llegaba al maldito Drácula. Y eso quedan 4 pantallas, es bastante duro, pero muy guapo. Es un juego que me decía mucho, por eso, porque era una maravilla. Después, las versiones de NES, que también eran muy chulas. Había el 2, creo que era con poco RPG, ¿no? Sí, el Belmont Revenge. Sí, que además lo comentó otro Quique. Sí, lo comentamos en otro podcast. Uh-huh. Y después las de Super, ¿cómo no? Sí, sí. Con los graficazos. Sí. Pero tengo entendido que también salió la versión de Mega, que era una de las versiones de Mega. Ay, yo solo, no, yo solo son juegos diferentes. Sí, son juegos diferentes. Es que yo lo que jugué, que no sé si subieron más, era totalmente diferente. Sí, es más, con diferentes protas, que había uno que me rayó mucho, que llevaba como una lanza y tenía... Sí, el Arcade Spear, sí. Sí. Pues no sé qué. Igual era porque la versión. No sé, sé que la versión de Mega, alguien comentó. O sea, sé que era un grupo de venta de juegos. Alguien comentaba sobre la versión de Mega de Castlevania. Y que creo que la versión PAL quizá era la que estaba capada. Y la versión americana. No, el tema era sobre todo el tema de la sangre y todo eso, la diferencia de una a otra de Mega Drive. Pero así como tampoco recuerdo yo un especial censura en ese juego. No sé si alguno podéis. No recuerdo, lo comentaba por si os acordáis vosotros. Fallo de traducción, problema, el segoviano y todo eso. Pero había uno de los dos protas que era de Segovia. Sí. Que era Eric de Garte y todo era un problema por la traducción. Mira, aquí lo tenéis. Bueno, Conan se pasaba por Zamora, o sea que. ¿Por qué no puede ser de Segovia? Exacto. Sí. Gráficamente sí me han flipado los de Super, aprovechando el clásico modo 7. Que rotaba la pantalla y hacía una jugabilidad. Ahora estáis viendo el de Mega Drive, ¿eh? Este es el de Mega Drive. Sí, es el de Mega Drive. Vaya graficazo, o sea, el sprites más enorme. El Castlevania 4 para mí es el mejor Castlevania. Sí, ¿verdad? Para mí, vamos. Sí. Para mí, sí. Sí, a ver, o sea, el de Mega Drive tenía... o sea, era bastante vistoso y realmente a mí me hizo flipar en temas gráficos, ¿no? Que decías, hostias, que esto lo podía hacer una Mega. Pero sí, no, está. A mí el de Super me gustó por todo, por el conjunto, porque el de Mega me molaba, pero la música no me acababa de cuajar y lo que hablábamos algunas veces, ¿no? De que la Mega, para según qué estilos musicales, bien, pero para según qué otros estilos musicales, le costaba más. En cambio, la Super Nintendo era como más todoterreno y el rollo así, orquesta ambiental, lo bordaba. Orquesta, pero las muchas veces eran metal. Sí, metal orquestado, o sea, epic metal. Sí, pero ¿qué es esto? ¡Qué joya! Sí. Yo creo, yo voy a repetir, yo ignorante, pero a lo mejor en esto, Jaime, a lo mejor sí puede explicarlo un poco mejor. Yo creo que el chip de sonido el chip de sonido de la Mega Drive facilitaba más el rollo música techno y todo eso. Electrónica, sí. Fue lo que vimos el otro día, sí. Sí. Vale, claro, en cambio, el tema instrumental, la Super, era más... Sí. Bueno, y las voces digitalizadas que daban pena en Mega Drive, ¿no? Sí. Ah, pero tenía. Sí. El Street Fighter 2, el primero de la serie, que no tenía el turbo, que era la modulación de voz. Ah, vale. Sí. O sea, según qué golpe, por ejemplo, el Hadouken, puñetazo flojo, era el Hadouken más lento, el medio más rápido y el puñetazo fuerte iba a la bola más rápida. Y tenían sus diferentes Hadouken, sí, que no tenía el turbo. Sí, esa me hacía gracia, además también incluso los impactos. O sea, tú escuchabas el push, push, push. Era como, ha ralentizado el sample, ¿sabes? O algo así. Pero que sí, era...
Le bajaban la frecuencia, ¿no? Sí. Molaba, molaba. Saludos a Máxima Dificultad. Saludos. Solo un último comentario del Street Fighter. Bueno, más que nada una anécdota, no sé si os habéis fijado nunca. A menos en las versiones de esa época, el cartucho, tú pones el cartucho y si escoges Vega, cuando te sale el mapa, que se ven el mapa mundi y tal, si vas a, cuando sale Vega, sale la bandera española, pero sale la bandera franquista. Sí, sí, sí. Te sale con la ilusión. Se documentaron un poquito. Sí, sí. Su enciclopedia estaba un poco anticuada. Sí, sí, sí. Claro, hemos de pensar de que esa gente se documentaba en bibliotecas. Bueno, ojo, igual y... la historia de Street Fighter está... No, yo creo que básicamente pues, a una época que no había internet. Exacto. Se documentaron con lo que tuvieron y claro, estaba anticuado. Es que no, ya sé, a lo mejor según qué documentación cogieron, pues también estaba sí. tergiversado. Bueno, que es el malo. Exacto, es el mesón. Además, me encantaba el nombre de el mesón de la taberna, ¿no? Sí, la... sí. Se rumorea que es catalana, pero vamos a retomar sí, Castlevania. Sí, sí, sí. Vamos a Castlevania. Pues a mí el Castlevania lo que me hizo gracia era siempre los nombres que tenían coletías, ¿no? El de Mega Drive era Senkono Rondo. Sí. Luego el ¿cuáles eran? O sea, bueno, aparte que también, que encima cuando cambiaban de país, que si empezaban a cambiar, que si iban per Killer, luego que había. Es que había un montón de como cambios de nombres que a lo mejor se acababan. Adoptando para las versiones japonesas en parte. Bueno, los Belmont Revenge. Aquí el Castlevania 2 no, el Castlevania 2 era la coletilla de Belmont Revenge. Sí, sí, no sí. Al revés. Sí, 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 sí. Sí. O una calabaza en el lamen. Se ha ido, perdón. Sí, era una calabaza, pero es de no sé qué versión era. Era el Lament of Innocence. Pues sí, no sé cuál es. ¿Eso tiene pinta de ser de Play? Down, ¿no? Sí, el Lament of Innocence, ah, quédate antes. Da unos zorro. Este es el de la DS. Sí, no, es que además... ¿Este no? Lo no, que... este es Mirror of Fate. Ah, este es de la 3DS. Sí. El de la 3DS es Mirror of Fate. Sí. El español, de la 3DS. Sí, no, es que además lo que mola de los Castlevania es que son súper complejos y súper divertidos. O sea, te pones a jugar y sabes que no solo van a ser plataformas o va a ser un poco así como hack and slash. Sí, le iba a decir, es como el padre o el abuelo de los Devil May Cry, de cierto modo. Sí, 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 es un poco como, a ver, es más plataformeo acción, pero sobre que... Sobre todo el bueno, el anterior. Sí, pero que realmente lo que mola es el tema de cómo tiene integrados los puzzles, la exploración progresiva y además recursiva, de volver otra vez, ese yo te digo, el género Metroidvania. Bueno, y según qué versión... Un punto de rol de ir mejorando vida y mejorando armas, sí, etcétera. Sí, sí, hace que jugar sea realmente muy divertido, muy, sí. Muy variado. Sí, porque además no he jugado a todos ni muchísimo menos, pero me parece que la saga en sí es un juego bastante duro, son bastante difíciles. O sea, todo así son tan buenos que te enganchas y lo juegas y lo rejuegas. No te digo petarlo porque es muy duro. Pero jugarlo mucho y avanzar, sí, sí, engancha. Son juegos que, bueno, no es la saga en sí, son juegos muy buenos, muy adictivos. Sí, no, además mola porque los jefes... O sea, es un juego que realmente no perdona. No perdona porque hay momentos en los que si caes en según qué sitio, o entras en según qué sitio, o haces en según qué cosa, mueres y, te, sí, sí, y sí. Que te den. Sí, sí, empalado o lo que sea. Sí, 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 nada de segunda oportunidad, o no. Has caído en estos pinchos, aquí mueres de... Y los malditos saltos de cuando te dan. Sí, sí. Bueno, eso pasa más en las versiones, en los juegos retro, los modelos ya tienen más vida, más margen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, pero que también hay muchas veces que a lo mejor, yo qué sé, llegas a un jefe y si no te has explorado bastante bien todo el rollo y tienes poca vida, pocas armas o no tienes ítems extra... te has olvidado la llave. Exacto, pues... No, te limpia, sí. Te deja fino, ¿sabes? Y dices, no, espera, a ver. Pero lo que mola es que, aunque el primer contacto normalmente, yo cuando era más pequeñajo, con los jefes finales, era como... Era muy impactante, o sea, era como, Dios mío, esto no me lo voy a pasar en mi vida. Cuando tenías un poco de sangre fría decías, no, a ver, voy a entrar a morir, ¿vale? Pero veamos, analicemos cómo ataca, qué los patrones de ataque y tal. Entonces cuando empezabas ya a ver como un patrón, que a veces era complejo y a veces sí, era sí, de, sí.
de sí, lo veo, pero es que, joder, es muy rápido, necesita reflejos, o sea, cuidado, aunque sepas lo que va a hacer, a lo mejor no sabes esquivarlo. Sí, es un juego que va muy al píxel, de saltar justo ahí, de no saltes más porque te vas abajo. Sí, sí, entonces, claro, eso molaba porque luego ya decías, vale, ya le ibas pillando tranquilo y te veías esa progresión a sangre y dolor de tal, hasta que te lo cargabas. Y cuando te lo cargabas era, te vamos a curar mando, empezabas a gritar, ¿sabes? De sí, por fin y tal. Y salvabas y tal, o si lanzabas el mando y le daban el cartucho, se colgaba la consola y te cortaban las venas a lo largo, ¿sabes? Pero, o sea, era esa progresión tan dura que cuando te acababas el juego decías, me he pasado este juego, ¿sabes? Y la peña te hacía la ola, ¿sabes? Y decías, ¿sabes? Y bueno, si ya decías, me lo he pasado al 100% y tal, vamos, ya, o sea, ya daba igual, entrabas en el super y decías, me he pasado el juego al 100%, te dejaban pillar la compra gratis, tío, o sea, esa era ya. ¿Y si le añadimos que al juego había que pasárselo en japonés? No sé si sabéis a la que me estoy refiriendo. ¿Conocéis a Kid Drácula? ¿O Drácula-kun? ¿O... ¿No? No, ese tiene una super deforme, creo que, ¿no? Creo que, exactamente, sí, creo que saldrá después. ¿Que es el hijo de Drácula o algo así? Este bueno, era una parodia. Era una parodia de Drácula. Y lo que pasa es que solamente existía la versión japonesa, obviamente, no hubo traducción. Yo lo jugué con un amigo, saludos Jesús, que se lo compró por accidente, exacto, pensando que era Castlevania 3, y le mandaron este, que era una repro de estas. Sí, sí. Bueno, pero nada, pero funcionaba, y a mí me encantó. Era, pues eso, un Castlevania controlando a Drácula en SD. ¿El Game Boy o tenés? Bueno, yo jugué el de NES, el primero. ¿Y qué pasa? Este es. Uh-huh. Que había frases en las que eran, pues, en plan, un concurso, ¿ah, sí? Un concurso de televisión, sí, donde te hacían preguntas en japonés. Y, pues bueno, lo que pasaba antiguamente, pues de prueba y error, al final sabes que es cada cosa, ¿no? Sí. ¿De NES, no era este? Este de NES, sí. Bueno, Famicom. Sí, sí. Akuma Yo Special, Boku Drácula Kun. Sí. Drácula. Drácula Kun. Este, Ape. Dime. A lo mejor me confundo, pero este que tenías que adivinar el color de la traje. ¿El color de las? De la braga. ¿De el color de la braga? ¿No tenía un minijuego que te dejaba? Creo recordar que sí. Creo recordar que sí. Es muy famoso. ¿Te iban una de un color diferente a las otras? Uy, este podcast ya me lo van a censurar. Sí, sí. Bueno, no pasa nada. Esto en Japón no pasa nada. Sí, sí. Bueno, continuar, perdona. Sí, sí. En 64 también salió uno. Creo recordar. ¿Dos salieron? Sí. También sí. De Konami, claro. Sí. Calaveras en moto... Era, no sé, ese, sinceramente no lo he visto, pero supongo que era. El segundo era más o menos un poco la misma línea argumental, pero aparte los exoplanicos funcionaban un poco aparte, creo que era, y manejaba básicamente sobre todo al hombre lobo. Hostia. ¿Era Corner? ¿Era el Legacy of Darkness o cuál era? Sí. Sí, porque sí. El primero de 64 era totalmente en 3D y era. Y era era ultra vomitivo, la gente sí, bueno. O sea, moría. Ay, mira, no está Susa, porque creo que a Susa sí que era gustaba. Diferente. Sí, sí. Podía defenderlo, pero no está. Susa, un saludo. Mejor que no lo defienda. Saludo. No, oye, a mí me gustaba. O sea, era un juego de. No lo sé qué opinión tendríamos, pero era un juego de de una nota un 75, se lo puede dar. Pero vamos, a mí me gustaba, tenía, no sé, una cámara horrorosa. Lo que tú has comentado, los esqueletos de moto, pero no sé, tenía ambientación, tenía. Sí, dificultad. A mí me gustaba. Pero yo el problema que le encontré es de que era como la puñetera obsesión de la época de. Todo ha de ser en 3D. Ya, todo sí. Y además, adaptarlo de formas que dices, ya, pero es que a lo mejor esta adaptación es mala, o sea, no va a funcionar. Y claro, porque yo qué sé, puedes hacer un Castlevania en 3D, pero con otro planteamiento, con otra cámara, con otros gráficos, con otro sistema de juego, y que sí, digas, sí, sí, genial, absoluto. Pero es que este era como, no, es que no es Castlevania, y gráficamente sí, sonóricamente sí, pero es que me estoy aburriendo, me estoy agobiando, me estoy cagando en la cámara. Ya, sí. Claro, era como... Sonukais dice que era como parte del juego, ¿no? Cámara horrorosa para dar más miedo. Y para aumentar la dificultad. Sí, cámara de terror, y tanto. Entonces... Pues es que esto también pasó con otros juegos, el Earthworm Jim, lo pasaron a 3D forzosamente, muchos juegos... El Worms salió en 3D. El Flashback, sí, además, el Worms... Dio la casualidad, o sea, se dio el caso de que fue tan mala la adaptación, pero no mala en el sentido de mala calidad, sino de que le sentó tan mal el paso al 3D total, que no volvieron a hacer nunca más un juego así,
y volvieron otra vez al 2D o al 2D y medio, ¿vale? O sea, de que fueran gráficos 3D pero que fuera siempre 2D, porque es que no, ¿no? O sea, se casi quiebran por eso. Casi quiebran por eso porque... De todas maneras, en la época del Castlevania 64, en aquella época, era un paso necesario hacer los juegos mal en 3D para que fueran desarrollados esos juegos con buenas mecánicas, creo yo. O sea, no que necesariamente tengan que ser malos. Es que no sé, tienen que hacerlo. Sí. Se tiene que probar. Sí, y darse cuenta, bueno, por como, supuesto. Como el, en cierto modo, ahora este hombre me va a matar, pues, como el King of Fighters para Play 2, que también lo sacaron en 3D, creo recordar. Sí, bueno, pero aquí estamos hablando de... ¿Ves? Esto es lo que yo considero dos términos diferentes. O sea, Castlevania, digamos que lo intentaron hacer bien, no les salió bien por las limitaciones técnicas, por todo el cambio y tal. Y el King of Fighters Maximum Impact es bazofia. Es puta bazofia hecha por gente bazofia con una empresa carcasa que ya no tiene la gente de antes. Entonces haces un juego de mierda, ¿vale? Y te sale una mierda. Oye, pues yo me lo pillé en modo barato, pero me lo pillé sobre todo por la banda sonora. Bueno, un huevazo. A ver, es que ten en cuenta. Juego con el disco. Creo que he puesto más veces el CD de audio que el juego, eso sí. Claro, ten en cuenta una cosa, o sea, hay juegos que tienen una calidad, digamos, técnica enorme, o sea, unos gráficos de la hostia, una animación de la hostia, una banda sonora de la hostia, el juego es una mierda. Pero... Y se la jugabilidad, no sé. Sí, el juego, pero no, pero a lo mejor ya no es la jugabilidad, sino también es el concepto de las mecánicas del juego, el cómo se juega, o sea, muchas cosas que dices, no, es que lo importante en el juego es esto. El resto multiplica, pero la base es esto. Entonces, ya te digo, hay muchos juegos que esto no lo hacían bien. Hay algún Drácula por ahí perdido que también este punto no lo tenían bien del todo. Y dices, pues que se resiente la jugabilidad porque has añadido esto, porque has quitado lo otro. ¿Sabes? Pues, no sé, se ha de tener mucho cuidado con eso. Sí, pero que te voy a decir. Volviendo a Castlevania. En la misma época de 64, pues estaba el legendario Symphony of the Night, que todos conocemos. Creo que originalmente era de una especie de PC consola japonés, de la no sé qué, 68.000, creo que era, o algo así. Y acabó saliendo reconvertido para Play y es de los más legendarios de la historia. El más valorado, diría que el más valorado hoy en día. Sí. En... Sí. No sé qué vale, pero bueno, sí, mejor no saberlo. Sí. También sorprendente por lo que decía. Que se puede jugar y rejugar al 200%. Sí. Innovando, las bandas son una bestial. No, este juego. La historia. Una maravilla. Sí, no, este juego lo que me flipó. Puro gozar. Sí, no. Además, lo que me flipó de este juego, porque esto lo había olvidado completamente. Y es de que. Estaba siendo desarrollado para 32X. Para 32X. Hostia, pues me hubiera gustado ver la versión, ¿eh? Y no, al final, claro, como el tema de 32X, periféricos, que de esto ya hablamos de hecho en el podcast anterior, decidieron reconvertirlo a la siguiente y en lugar de usar la Saturn, decidieron apostar por Sony y entonces tiraron por la Play, que acabó viviendo una versión de Saturn, igualmente, pero... Yo primera noticia de lo que estáis hablando de 32X. Pues no sí. Yo esto... Fue en su época que no sé dónde fue, en qué revista que me pasó un colega en la época que era americana y yo lloraba sangre, digo, esto es brutal, por la información y todo lo que estaban mil veces más avanzados que la Hobby o la Super Juegos y sí, lo decían, no sé, que le iban a sacar, que no sé qué, que tal, que estaba en desarrollo. No sé, te llama la atención curiosamente una máquina que prácticamente estaba ambientada, o sea, dirigida al polígono. Pero no sé. No creas, no, sí, tenía arquitectura para tema poligonaje, pero también tenía arquitectura pensada para 2D muy potente, porque el Knuckles Chaotix, por ejemplo, se coordinaba de puñetera madre con la Mega Drive y hacía gracia porque si tú cogías y desconectabas el cable de vídeo de la 32X, veías lo que estaba generando solo la Mega. ¿Sabes? Y hacía mucha gracia porque, claro, decías, ah, mira, el escenario, una parte de la interfaz, no sé qué, tal y cual. Y la 32X era el sprite del protagonista y otra parte de la interfaz, creo que eran los anillos y no sé qué más. Que era lo que veías que además tenía scaling, rotaciones y movidas de, oh, tío, esto es brutal. O sea, sí, es que la 32X
parecía que fuera solo para 3D, pero no, era para todo. Sí. De hecho, el Mega Drive Mega CD 32X era como una proto Saturn. Sí. ¿Sabes? De hecho, sí. Creo que la Saturn fue el desarrollo de vamos a compactarlo todo. El único producto. Sí, el solo producto y ya está. Sí. Es que aparte del problema, no sé si lo hablasteis el otro día, pero el problema del fue la coordinación de Sega. De que Sega intentó competir con Nintendo, con la Super Nintendo, que salió posteriormente y era más potente en muchos aspectos que la Mega Drive, mejorando la Mega Drive, y Sega dijo, bueno, pues sacamos el Mega CD con el soporte CD y tal. Y el 32X fue a su rollo hecho por Sega América. No en coordinación con Japón. Y Japón, a su vez, desestimó el 32X sacando luego la Saturn antes de ahora, entre comillas. Fue un poco todo un despropósito. Sí, bueno, era lo que hablábamos en la calle de Sega, de que había mucho tema bífido. Sí. De que las se acababan dando entre ellas y muriéndose, que no yendo juntas. Sí. Una pena. Y no, y lo que me hace gracia, volviendo a Castlevania, que es. Sí, iba a decir que me acordaba yo algo de Castlevania. De que me hizo gracia porque no sé quién fue de los que estaba desarrollando el juego que habló, sincerándose, ¿no? De que se habían inspirado mucho en el Zelda y en el Metroid para hacer. Que de hecho, ya te digo, el género Metroidvania, ¿sabes? Es ese. Y que tenían. Que les había gustado el tema de la exploración, el tema de los ítems para poder avanzar, la reexploración y todo esto, y que lo empezaron a adoptar, que además se vio, porque al principio de Castlevania eran plataformas con una dificultad totalmente terrorífica, con unos jefes totalmente terroríficos, pero empezó a incorporar estas mecánicas. Entonces, que ya pasaron a ser formar parte de lo que es la identidad de la marca, ¿sabes? Del juego. Y sobre todo también empezar a meter el guión, porque realmente hay todo un guión que te lo miras, de cronología, cuando pasa cada... No, sí, está todo, sí. Salvo el último reboot, está todo en un mismo universo, sí, eso... y sigue una mediana coherencia. Sí, eso no cuenta. Yo a mí reboots que les den por saco y todo esto, pero... Bueno, hablaremos luego de eso. Sí, pero bueno, pero que bueno, sí. Para un reboot que merece la pena... Sí. Sí, podría ser mejor, sí. Sí, pero. Bueno, sí. Podría ser peor, ¿eh? Siempre. Ahora estamos en la época de. Podría ser peor. Sí. No, bueno, además, técnicamente está muy bien y el juego está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, creo que se aleja demasiado en el género o algo así. Claro. Pero bueno, que sí, que lo que me gusta, sobre todo, ya te digo, de desde el primero hasta el último, es que. Sí, o sea, se hizo una especie como de Biblia, por decirlo de una manera, de la cronología, los personajes, las relaciones y tal. Y sí, todo casaba. Todo casaba, todo, absolutamente todo casaba. Y todo estaba en unas líneas temporales continuas y tal. Y decías, joder. Gente, me tengo que despedir. Uh-huh. Os dejo que sigáis disfrutando y hablamos pronto. Muy Dani, bien, Víctor, Jaime. Gracias Ape. Por conectarte. Chao, Enrique. Chao, machote. Nos vemos pronto, yo doy el follón. Tú también, vosotros también. Nos vemos. Hasta pronto, Quique. Gracias. Que aproveche. ¿Más cositas sobre Castlevania tenéis? Cuatro cosillas. Bueno, más que nada comentar eso, que salieron unos cuantos de portátil. Aquí tengo el Mirror of Fate. Salió esta, entre comillas, rareza de Wii. Que es de combates. Es de lucha. Y además los diseños son el de diseñador de Death Note. Ah, sí, es verdad, sí. Una pinta muy interesante, no sé. Sí. El juego creo que tiene una nota media, está bien, pero claro, obviamente no es un Castlevania al uso, porque es un juego de combates, de piños. Pero bueno, sí. Como un extra a la saga, sí, pues sí. No está mal. Y aparte, bueno, le han puesto, para ser de ahora, de la época de Wii, Konami de hoy en día, pues bueno, puede ser peor. No, está bien. Sí, y lo último, pues eso, los de Play 3 que salieron, ya para poner un poco la actualidad, que es lo que comentábamos, que sí, que están bien, pero bueno, que sí que hubo muchas quejas
de que se iba mucho de lo que era la idea castellana original, pero bueno, en ese sentido, muchas sagas clásicas se han desvirtuado, tanto Ridge Racer como Ace Combat, Dave McCry, ¿qué saga queda intacta? Dave McCry. Bueno, por eso, sí, es que, joder, es que... No, por favor. Es que, sí, que Konami haya remachembrado Castlevania, sí, realmente no es un Castlevania al uso clásico. Pero bueno, lo que decíamos, aparte de la coña de que podría haber sido peor, es un buen juego. Quizás no es uno que está de los más auténticos, pero sigue siendo un buen juego, unos buenos gráficos, por encima de la media, pienso, de los juegos de hoy en día. Además, tenemos entre comillas el mérito de que es un juego patrio, hecho aquí. Sí, sí. Aunque dicen que cuando le sugieren al señor Kojima que lo tradujera al castellano, juegue por aquí, pues está hecho aquí, al menos dejado, o sea, hace una versión en castellano, pero bueno. Pero bueno, creo que es un buen juego, que sí, que no es lo que debería ser un Castlevania, pero bueno, como mínimo se puede disfrutar. Y aparte de eso, pues ya está, ya estamos a hoy en día, los últimos castellanos, ya hay más proyectos de sacar más cosas. No sé, pero es que pero bueno, y una gran saga, no sé si al... Si aquí los televidentes quieren comentar algo al respecto. ¿Cuál es vuestro Castlevania favorito? Va. También. Sí, para mí Symphony of the Night es el mejor. Pero yo lo que considero es eso, que, o sea, el problema con hacer lo que hacen algunas compañías, o sea, yo, por ejemplo, este juego, ¿no? El Judgment. Es el Judgment, que ahora está. Pues vale, que hagas spin-offs. Sí, sí, vale. Sí. Subsagas o sí, algo complementario, sí, sí, sí. Vale, a mí, por ejemplo, me gustan todos los géneros. Entonces, sí, 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 sí. Perfecto, y además... Que ambientado en un mundillo que me gusta, sí, claro, sí, sí. Entonces tú coges y dices, haces un spin-off, que no es canónico, ¿de acuerdo? O sea, porque es un spin-off, ¿de acuerdo? Y vale, lo haces de cualquier otro género. Ok, perfecto, o sea, como si me haces un car, o sea, es un Castlevania car, ¿vale? Yo lo compraré, lo jugaré, me lo pasaré teta, será genial, pero los personajes... Ojo, que yo siempre he dicho que me hubiera encantado un Silent Hill Cars. Por ejemplo, imagínate, pues el Fallen Mace en el Cabeza Pirámide, ahí pegándose. Sí, 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 por ejemplo, el Cabeza Pirámide y tal, ahí... Y la Heather y todo. Claro, incluso... Pero así un cachondeo. Claro, incluso en deforme, chaval. Además con la niebla ahí, con la pista. Claro, puede dar mucho de sí, o sea, estas cosas que sí, que realmente, incluso ya te digo, hay juegos fanmade que tocan es así, de esta forma y tal, y te descojonas y dices, brutal y me encanta, pero vale, pero perdón, digas, no, es que ahora el juego, o sea, la saga va de esto, no, tío. Sí, sí. Entonces, claro, a mí, ya te digo, el que hicieron así aquí, como juego patrio, decía, no, si es que de calidad es brutal, me gusta, todo, pero no es un Castlevania. Está, o sea, es un hack and slash. Pues hazme eso como spin-off, hazme eso como aparte y tal, pero no me digas ahora, no, vamos a rehacer un reboot de la serie y ahora va a ser un Castlevania. Digo, sí, o una subsaga, pues decir, pues mira, es una subsaga de Castlevania Action, lo que sea, ¿vale? O Castlevania Combat. Sí, sí, sí. Es una subsaga, pero la original sigue siendo correcto, clásica, o sea, de género Metroidvania y tal, y seguiríamos sacando. Correcto. De ese tipo, del original, siguiendo la historia y tal. Pero tenemos una subsaga, o abrimos una subsaga de prueba o de cachondeo, sí, lo que sí, tú sí quieras, de este otro género o de esta otra combinación. Entonces, perfecto, por mí perfecto. Sí. Entonces dices, vale, incluso que de esta forma pudiera llegar a tener aún incluso más éxito. Sí, porque claro, entonces se complementan, se retroalimentan. Claro, sí, entonces, sí, claro, entonces el usuario clásico de Castlevania, pues a lo mejor incluso hasta se lo compra. Y, claro, coge y dice... Hombre, bueno, los completistas todos, claro. Claro, y se lo compra y lo juega y se lo pasa, pues yo qué sé, porque si además es canónico, que dices, bueno, sí, que sea canónico, ¿vale? Que entre dentro de la historia, pero que explique la historia de otro personaje, de otra forma, con otro género. Vale, ok, ese acercamiento a mí me vale. Pero no me reconviertas. No me reconviertas la saga que siempre ha sido así. Y la gente que dice, es que se ha de evolucionar. Sí, sí, se ha de evolucionar. Pero se ha de evolucionar en la identidad de la saga. De hecho, ya te digo, el Castlevania 64 ni es canónico dentro del juego. O sea, ves como que parece casi como que los errores no son canónicos, ¿no? Los juegos buenos son... Sí. Bueno, son canónicos los que no... Ya, y no quiero ser llorica,
porque lo parece, pero también el punto de que cuando se hacen estos cambios, por ejemplo, con el Ray Tracer, ¿no? Se saca el Ray Tracer un bound de este que dices, que es una mierda, que cambia mucho, pero ya no es tanto el hecho de que cambie y que todo esto, y que sino el hecho de que eso significa que se chapa la saga original, o como el Devil May Cry, ¿sabes? A mí que salga ese Devil May Cry chungo, pues bueno, eso es para quien le guste, vale. A mí lo que me fastidia más es decir, no, es que a partir de ahora los Devil May Cry son así, la saga original se ha chapado ya. Y por eso te digo que no quiero ser llorica, pero también es por el hecho de lo que significa, ¿no? El sacar un juego así. Es que significa ya sacrificar el concepto, la saga, la jugabilidad original para otra cosa que ni está a la altura ni es lo mismo. Que me parece muy bien que quieras hacer otras cosas, pero ya no aproveches el nombre. Empieza algo desde cero, pero no desvirtúes una saga y además cierres la posibilidad de continuar esa saga con su esencia original, no sé. Que sabe mejorar y cambiar cosas, siempre. Pero siempre desde de que el juego siga siendo el mismo juego. ¿Me entiendes? Sí, sí. Konami, por favor. Por favor, o sea, había tantas cosas que decir, pero será como una lata. Sí, tengo aquí el cuello de botella, ¿no? De Konami está ya, ¿no? Sí, es eso de Konami, claro. Es una saga con tantas posibilidades, con tantas ramas, como esto decíamos, ¿no? El Wizard este de lucha. Bueno, vale, es una opción, hay mil cosas, pero cuidadla, por favor. Te tenemos mucho cariño. Si seguís sacando juegos, por favor, cuidadla. Hay que dar un mensaje, ¿no? Sí. Sonukais comenta respecto a lo que hablabas antes de los Sony modernos, que no es, él piensa que no es mala, solo que no le ponen el cariño que le ponían antes al programar, ¿no? Que los niveles no han cuajado lo que deberían, en su opinión, porque deben de ser enormes y bien hechos, no ahora que son lineales y repetitivos, ¿no? Es lo que comenta Sonukai. La prueba es esto de cuando alguien con cariño desde su casa, con pocos medios, se dedica de no, voy a reconvertirlo y tal, a mi bola, así, rollo amateur, por aficionado, por mi cuenta, con muy pocos medios hace una cosa mucho más decente, con mucho más cariño que una empresa grande. Sí, ¿qué dices? Sí. Es que una empresa grande, simplemente cogiendo a cuatro tíos, pagándoles cuatro tíos un sueldo, ya podrían hacer algo mejor que lo que están sacando. Sí, porque claro, la leche. Claro, es que además la excusa que o este tío, ¿sabes? ¿A alguien le interesa? ¿Tú eres fan? Pues no lo hagas como juego. Te pago yo para que me quede los derechos, pero te pago para que lo hagas tú oficial. Sí, claro. Y que salga bien. Claro, si es que además esa excusa que escucho muchas veces, que antes la habéis dicho, la de como bueno, estoy sobre sí, sí. Claro, pero lo de es que son una empresa grande y no se quieren arriesgar. ¿Arriesgar qué? O sea, en serio. Por eso lo digo. Porque hacen juegos de mierda que tienen un coste brutal, ¿vale? Y la cagan y no les venden lo suficiente. El hacer es que solo con que cualquier compañía grande hiciera esto, de coger y decir, mirar a la comunidad en fan, y decir, y hacer una encuesta, ¿sabes? Sega te pregunta qué, ¿sabes? Nintendo te pregunta qué, BioWare te pregunta qué, cualquiera de estas, y ¿qué queréis? Y darles a lo mejor de franquicias que ya son suyas, sí, y tienen, ¿queréis hacer esto? Tata, y hacer una encuesta y ya verás la gente que te comunicas directamente. Es que Capcom, solo que dijera, ¿queréis un Mega Man nuevo? Es que peta la web, peta la web, ¿sabes? Con los SIES, ¿sabes? O Sega con el Shenmue, es que Shenmue lo ha tenido que desarrollar otra compañía, la tiene que desarrollar el creador, se tiene que pirar de la compañía y hacerlo fuera con Kickstarter, o sea. ¿Qué coño te vas a arriesgar si Kickstarter cayó cuando salió en la presentación de si queréis que Shenmue 3 salga, aportad en Kickstarter, aquí tenéis el link? Y Kickstarter, que es una plataforma para eso, o sea, está preparada para absorber una cantidad absurda de gente, petó. O sea, si petó Kickstarter, dices, pues no son cuatro, tío, son 400.000 que están allí de que... Es que petó Kickstarter, ¿lo entendéis? Entonces es muy triste que las compañías no hagan esto, no cojan y digan, pues, coño, vamos a hacer las cosas bien. Es que, ¿sabes? Sega, solo Sega, ¿cuántas IPs tiene que hace... Uf. Decenas de años que no las toca. Hace 20 años que no toca el Street of Rage. Y cuando un pobre chaval se pone 8 putos años a hacer el Street of Rage Remake,
cuando pone la beta 5 y dice, mira lo que he hecho. Y que más, no, ni pensaba cobrar ni cobraba por ello. Y se había comunicado con Sega diciendo, pero que me, yo voy haciendo, ¿me dais permiso? Sí, 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 y Sega mientras veía. Claro, mientras veía, pues claro, algo muy primitivo, no decía nada. En cuanto vio con el Street of Rage Remix Beta 5 que el juego superaba los originales, ¿sabes? Pues claro que dijo, chapa, a tomar por culo, a tomar por... ¿Qué dices? Pero si no la usas la IP, o yo qué sé, cómprale el producto, o yo qué sé, cualquier cosa menos retirarlo del mercado. O sea, tú sabes el amor, y pero tú sabes, tenía 5 compositores, no sé cuántos spriters, no sé cuántos animadores, no sé cuántos peña programando. Tú sabes la cantidad de gente que se unió a ese proyecto porque dijo, es que queremos hacer lo que no hace la compañía. Es que un Golden Axe nuevo, no la mierda que hicieron, el Beat Rider asqueroso, ¿sabes? O sea, haz juegos buenos. No, nos encendemos, ¿eh? Nos encendemos sí, porque sí, estas cosas... Sí, pero es el hecho de decir, bueno. No es que sea un friki que dice que quiera que gane aquí, vas a saber que perdiendo dinero. Que vais a ganar dinero. No te estoy diciendo que lo regales, que yo te lo compraría. O sea, si hicieron, ya te digo, si siguieran haciendo Castlevanias, es que, ¿sabes? Yo qué sé, es que es como el Castlevania... Un pavo que hizo el Castlevania, estaba haciendo el Castlevania 1 con un Unreal 4. Se estaba currando los modelados, se estaba currando los escenarios. Estaba haciendo un 1:1 de pixel a 3D. ¡Y era brutal! Konami, ¿qué hizo? Tomar por culo, ¿sabes? Que dices, pero a ver, o sea, pero no veis que... ¡Cómpraselo al menos! Sí, sí, desperdiciar talento, desperdiciar oportunidades. Pasó con recuerdo el caso de un Gargoyle Quest, etc. Bueno, vamos a continuar, que se nos va el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Jaime. Bien. Vamos a cederte la palabra. Sí, porque, ahora, ahora es tu momento. Porque nos traes un retrotema. Sí. Un retrotema. Coméntanoslo. Sí. Bueno, pues os comento. This is Joey, Paul, Willy, and Frankie. Lo que quiero hablar es sobre Acosoft, porque vamos a ver, cuando hablamos de MSX, el tema cassette y algunas compañías aquí en Europa, pues no conocemos pues realmente pues nadie que explotara el ordenador japonés realmente bien, ¿no? Excepto al comienzo alguna compañía española, porque había pasta por medio, Philips invertía dinero para que programase, bueno, aprovechando las posibilidades del MSX, pues por ejemplo juegos como Temptation, no sé si conocéis, o y así, ¿no? De producto español, bueno, pues aprovechaba bien la máquina. Pero hay una compañía holandesa que tuvo diferentes nombres a lo largo de su historia y que estuvo programando desde el año 1983 hasta el 88 y que, como digo, recibió varios nombres, como por ejemplo Acosoft. Los digo porque mucha gente igual los conoce por el nombre que difiere, ¿no? Durante la época en la que a lo mejor compró un juego. Eurosoft, Eaglesoft o también The Byte Busters, ¿no? La verdad es que esta compañía lo que hizo fue, durante muchos años, pues crear juegos en exclusiva para MSX. Como digo, hasta finales de los 80, donde ya programaba una cosilla para Commodore 64, Spectrum, pero muy poca cosa, ¿no? Ya casi cuando estaban ya a punto de desaparecer. Fue uno de los grandes productores de soft para MSX, sin duda. No se reconoce como tal y es una pena, porque realmente se dedicaban atención al principio, sobre todo, a crear clones, ¿no?, de las grandes recreativas de la época. Pero es que estos clones a veces superaban al original, ¿no? O sea que, imaginaros. Os diré unos ejemplos. Por ejemplo, tienen un juego llamado Shit, que es un clon del Pac-Man, pero incluían, por ejemplo, voces digitalizadas, ¿no? O sea, cuando mataban a uno de los... Cuando mataban al Comecocos, pues decía, ¡oh, shit! Y así, ¿no? O sea, estaba muy chulo. Sí. Estaba muy guapo y realmente merece muchísimo la pena. Después también sacaron otros clones, como por ejemplo Jet Bomber, que lo acabo de ver ahora en el vídeo, ahí, ¿sabes, Ape? Que es un clon del Zaxxon y que realmente va a una fluidez tremenda, ¿no? Que realmente te quedas alucinado de que eso pueda correr en un MSX. Sacaron también un S-Centípede, que es un clon del Centípede, quien no lo conoce. Moon Rider, un clon del Moon Patrol. O Robot Wars, que de ese tengo un gran recuerdo, que es un clon del Berserk, ¿no? También fueron capaces de sacar títulos que pasaron a la historia del MSX como grandes programas, que ya no fueron clones, sino que fueron de creación propia. Por ejemplo, un shoot 'em up muy bueno llamado Wood Blaster,
que me dio muchísimas horas de divertimento que el MSX y que raya técnicamente a una altura tremenda, tanto a nivel sonoro, efectos especiales de FX, como a nivel pues gráfico, ¿no? Y realmente llaman, digo que es, merece muchísimo la pena. Después también sacan otros juegos como Haunted House, Blow Up o Pharaoh Revenge, que se suele llamar a esta la trilogía John Kovacsky, que es un personaje que ellos apodaron como mascota, y que realmente, repito, merece muchísimo la pena echar un vistazo a estos juegos, porque técnicamente es alucinante, ¿no? Yo conocí a estos Acosoft, Eurosoft o The Bybuster, ¿no?, como se conocieron durante muchísimas épocas de su historia, a través de un pack que tú lo viste, Zap, en mi canal, que traía el MSX. El MSX, los Philips, sí, traen un conjunto de 25 cassettes de regalo con 50 programas, ¿no? Y Philips no pasa... esta conexión creo que es muy clara. Una empresa holandesa como Philips incluía dentro de estos Turbo Pack, que eran como una especie de multichino, ¿no?, de hoy en día, pues programas de estos grandes creadores de software para MSX. Y yo, a través de esto, de este pack de juegos, conocí juegos que después con el tiempo que me llamaron muchísimo la atención, y con el tiempo me fui dando cuenta que eran de estos grandes programadores de MSX. Entonces, eso es así a grandes rasgos. Los seguidores de MSX lo conocen a esta compañía sobradamente, pero para los que no lo conocen, pues animo a que busquen juegos de esta gente, porque realmente les va a sorprender por la calidad tan alta de la que fueron capaces de llegar con el ordenador, con el estándar nipón, ¿no? Sí, sí. No, además, lo que me sorprende, o sea, son holandeses y cómo pudieron llegar a... O sea, a hacer rip-offs, ¿no? Eso de que dices, es que no es un clone, es un rip-off. O sea, es que lo has hecho igual, pero le has cambiado a lo mejor cuatro cositas y tal. Pero cómo, aun y haciendo esa técnica, llegaron a tener esa excelencia, ¿no? Como decir, bueno, sí, claro, si estoy clonando a grandes y me quedo con su filosofía, su forma de hacer las cosas, pues a partir de aquí, ¿no?, es también un poco la filosofía japonesa de copiar y mejorar, ¿no? Pues estos aquí sí, sí, pillaron esa filosofía japonesa, aunque fueran holandeses y sí, sí, había... Y europeo. Claro, bueno, no podemos perder la vista también que en Holanda era la sede de Philips, o sea, es la cuna de Philips, y había un gran parque de MSX, ¿no? Normal, ¿no? Y bueno, esto también fue un factor en que la gente se animase a programar para MSX, y bueno, y... Lo que tú dices, que es increíble, y en Europa, ¿no?, que llegaran a este nivel, porque lo que da la atención es que no son clones caca, son clones, pero que sí, de una altura sí, sí, técnica brutal, ¿no?, y que aprovechan la máquina muy, muy bien, ¿no? Y eso es muy meritorio. De hecho, dentro de la gente que conoce el MSX, pues está muy valorados. Pero el problema es que fuera de esa gente que no va por el sistema o que no lo usa usualmente, pues no está ni reconocida ni siquiera se conoce, ¿no? Entonces desde aquí lo reivindico, ¿no? Reivindico la figura de esta gente, ¿no? Sí, durante una temporada pensaba que solo habían hecho, pues eso, clones y punto, pero no, no, no. No, 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 no. Tienen unos cuantos juegos originales, unos cuantos largos. Sí, sí, es que tienen un catálogo enorme, yo dije aquí unos cuantos, ¿no? Pero de los originales también puedo comentar el Pimba Blaster, que te animo, Dani, que le eches un ojo, porque es una pasada, y más, ¿eh? Y más, te podría decir. Sí, así, Vortex Rider, que también está genial, que sí, que sí. Y yo, mira, yo el que más se me quedó era el Sprinter, que le llamaban The Train Game o algo así, que era como un simulador en 3D. Era un simulador en 3D. ¿Vectorizado o poligonal? No recuerdo, recuerdo el hecho de... Vectorizado. Vectorizado, fijo. O sea, bueno, a ver... Hombre, estamos hablando de MSX1, ¿no? Sí, sí, sí. Para programar un poquito, pero al final, ¿sabes? El 88, 80, al final de su época, para Commodore hicieron alguna cosilla y Spectre, pero nada más. Pero podemos decir que en exclusiva programaron para MSX. Sí, 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 sí. Que acabaron en bancarrota, pobrecicos. O sea, sí, cuando en Europa ya el MSX no pintaba nada, fue cuando fue la bancarrota de ellos. O sea, justo en el 88. Después de MSX siguió un poco en Japón, 4 años más. Pero bueno, aquí ya la muerte del MSX era inminente, ¿no? Ya faltaba poquito. Que no. Sí, sí, es así. No pudieron seguramente adaptarse a un. O sea, porque claro, es que en aquella época era muy costoso. O sea, tenías que comprarte la máquina, tenías que aprender el lenguaje ensamblador de aquella máquina. No te valía el código de un. De que tuvieses hecho un juego de una máquina a otra. Entonces tenías que rehacerlo de nuevo y tenías que comprar esa otra máquina. Claro, tantas máquinas como
como hiciera, o sea, como trabajaras con ellas, tantas máquinas tenías que tener. Y en aquella época era muy, muy, muy costoso. Creo que a lo mejor fue cuando intentaron pasar al Commodore 64 o no sé cuál fue. Bueno, y programar en ensamblador, que también es canela fina. Sí. De hecho, uno de los programadores vio un vídeo mío de YouTube y me lo comentó y me agradeció el recuerdo que le había hecho a ellos. La verdad que yo no lo había ni visto, fue un seguidor que me lo comentó. Mira que te acaba de comentar, tal. Y fui a mirar y efectivamente estaba allí. Nada, qué grande. Hostia, ha de ser un puntazo decir. uno de los creadores, claro, madre mía. Claro. De los programadores de los equipos que fueron discurriendo durante esos años. Sí, qué guay. Yo lo tengo muy marcado esta compañía a fuego, ¿sabes? En mi corazón, porque fueron juegos que desde el cassette a veces decías, pero ¿y esto? ¿Por qué el resto no lo hace así, no? Y te hacías preguntar muchas veces. Desde la ignorancia de aquella época, claro, de por qué no se hacía aquello. Yo, mirando así, leyéndome libros de la época, pues claro, la época en la que yo era ñajo y yo lo único que hacía era jugar y no recuerdo, o sea, recuerdo los juegos, pero no recuerdo ni los títulos ni nada. Y sí, muchas veces es que era eso, era una única persona la que lo hacía todo. Y el juego a lo mejor te lo hacían en 3 meses. O sea, ya en MSX era más complejo. Pero que sí, que muchas veces era one man team o two man team, si ya ves. Solo del peligro. O sea, copiar está un poco como infravalorado. Que no has hecho, o sea, no es foto y ya lo tengo hecho. No. Copiar, pegar, ¿no? O sea, es crear copiando, pero crear, ¿sabes? Claro. Y poder llegar al... Desde cero. Tener la idea original del arcade, después que tú recibes una máquina, no tiene nada que ver con el arcade, claro. Claro, y que tú coges y exactamente lo que acabas de decir, tú, por mucho que cojas y digas, sí, voy a fusilar al Pac-Man, ya, pero hazlo. Haz la inteligencia artificial de los fantasmas, ¿sabes? Y voces digitalizadas y un MSX1, ¿para qué te los coges? Porque al principio incluso aparece la voz digitalizada diciendo el nombre de cada uno de los personajes. ¡Ah, Willy! No sé qué, no sé cuánto. Bueno, echadle un ojo en internet. Sí. Es una maravilla ver eso corriendo en un MSX. Y eso hay que currárselo muchísimo. Ya ves. Si es que incluso las cosas más tontas, parece una manera. O sea, ¿tú sabes lo que ha de costar hacer la rutina de programación de la detección de las paredes? ¿Sabes? O sea, ¿cómo controlas tantos sprites que sean las bolas y que además vaya memorizando que te las vas comiendo y se vayan añadiendo la puntuación? Claro, o sea, hay muchas cosas, muchos sistemas que no le damos importancia, que además en las herramientas actuales, muchas cosas es que casi te la dan todo hecho. O sea, te lo dan todo hecho y tú tienes... Te la dan todo hecho, ¿vale? Pero me refiero de que... Es que antes era... O sea, folio en blanco. Sale. Empieza, ¿sabes? Ni librería ni leche. Ni hostia. O sea, ni librería, gráficas. Ni tutoriales. No. Joder, ya te digo, si estos pavos, los de Cube, tío, que se hacen ellos los drivers de sonido de la Mega. Pero ¿qué me estás contando, chalao? ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Que te comunicas tú, tío, con los chips de sonido. Eso no creo que fuera ni ensamblador. Eso debe ser código máquina. Ensamblador, pero ensamblador. Ponte a hacer en ensamblador un drive para de sonido. Tú ponte en ensamblador, porque yo he hecho ensamblador, ¿sabes? Y por ejemplo, yo programé para un Z80, ¿sabes? Y ya lloraba. O sea, cuando me empezó a explicar el profesor lo que era el ensamblador y cómo te comunicabas con las celdas y los valores y de P que servía cada celda. No, esto es solamente para hacer los cálculos. Y el valor lo pasa aquí, dale, y luego no sé qué. Dale. Claro. ¿Sabes que existe un Z80B? ¿Lo sabías? Creo, no lo sé. ¿Z80 qué? B. No. Corre a 5,61 MHz. La puta, no, sí. Sí, lo tiene un MSX2 Plus. Mira tú. Pero muy dopado, ¿no? Sí, lo puede subir mediante soft. El procesador puede subir de 3 y pico a 5,61, creo que. Casi 6, cerca de los 6 MHz. No ha pasado. Ya que dijiste lo de Z80, pues. Sí. Decir. De hecho, muchas veces, una gran parte de la inversión del tiempo en la creación de un videojuego antiguamente eran crear primero las herramientas. Ah,
O sea, primero creo la herramienta para hacer la música, primero creo la herramienta para integrar los gráficos, primero creo la herramienta para animar, primero creo la herramienta... Y creabas todas las puñetas de herramientas. Luego creo la herramienta... El proceso de esta gente debió ser así, primero hacer clones y después utilizar esas herramientas para crear sus propios juegos. Claro, claro. Y si lo haces bien y eres una persona que piensa en escalable, haces la herramienta pensando de, vale, hago esta herramienta pero me servirá para otros juegos. Uh-huh. O sea que el primer juego que creas es el que te va a costar más tiempo. De hecho los juegos de Eurosoft todos rayan a una altura muy buena, pues porque tienen y desarrollaron muy buenas herramientas, ¿sabes? Claro. El nivel es muy alto, porque claro, utilizaron siempre las mismas herramientas. Entonces, y muy, muy bien desarrolladas. Claro, eso es el resultado. Claro, son juegos míticos dentro del catálogo, ¿eh? Eso lo digo todo, ¿sabes? Claro. El cassette y tal. Sí, sí, estas compañías, tío, y esa época a mí, para mí son dioses, sí. Tío. Para mí son dioses. Claro, o sea, esta gente para mí es Dios. Es Dios porque es pensar, yo tengo ahora problemas y hay veces que me pongo ahí todo cabreado de joder, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro y me quedo encallado en ciertas cosas y tal, pero hostia, es que me paro a pensar y digo, pero... Esto, siempre hago lo mismo, siempre pincho lo mismo, digo. Si tengo suerte, ¿no? Esto para Game Boy, o esto para yo qué sé, ¿sabes? Para, sí. Te digo, MSX, o para. O para un PC de la primera jornada de los sí. 286, 386. Dices, uff. Sí. O yo qué sé, veo arcades, ¿vale? Me miro un arcade y veo a lo mejor el R-Type y pienso, ¿esto cómo estará programado, tío? Esto cómo estará programado y ves ahí, porque ves las características técnicas de la placa y dices, pero si esto es un equivalente a un 286, o esto, pero si mira, además, hay muchas veces que ves recreativa que tienen más de un procesador, o sea, que tienen a lo mejor dos procesadores, o sea, que esto de que la peña llega de la Saturn doble hilo, doble núcleo y tal, no, tú ya sabes cómo se programaba antes, tú ya sabes cuántos procesadores a lo mejor tenía una recreativa. O sea, bueno, de hecho una maldita Game Boy, o sea, o según que es un Z80, consola, es un Z80, pero cómo sacaban esas exprimían de allí todo esto. Hostia, es que de cuando empezaron a cuando ya acabó el sistema, colega, con lo que se hacía por el final. Y dices, y la plataforma es la misma. Pero claro, cómo la programación, cómo las herramientas, cómo todo se ha ido refinando hasta llegar a unos puntos, tío, que decías, ¿y esto lo está haciendo este aparato? ¡Madre mía! Sí. Claro, que es que cada día trabajo de ingeniería a unos niveles que a mí me encantaría llegar a un 10% de eso. Y me consideraría la polla. Sí, sí. Ya eres la polla. Gracias. Jaime, ¿tienes alguna cosita más sobre Acosoft? No, sobre Acosoft, pues nada más. Animar a la gente a que no solo mira a los japoneses, y sí. Que mire un poco a esta compañía que dentro de lo que fue nuestro software aquí más cercano, pues merece, repito, pues muchísimo la pena. Bueno, vamos a pasar al último tema. Jaime, yo no te quiero presionar, si te encuentras mal lo quieres dejar, tú mismo. Sí, me siento bastante mal, tengo hasta escalofríos, por eso lo digo todo. Come, medícate y a la cama con un mando en la mano, el que quieras. Alguna portátil. Eso haré, voy a comer algo y tomar algo, ¿vale? ¿Tienes tele cerca de la cama? Tengo una Sony, una Trinitron, que creo que ya sabéis cuál es. Sí, sí, la joder espaldas. Sí. Es aquí. Pues enchúfate algo, disfruta. Bueno, pues un placer y hasta la próxima, ¿vale, chicos? Venga, vale. Muchas gracias, Jaime, ya, como siempre. Chao. Muchas gracias. A ti. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego, Jaime. Bueno, nos quedamos nosotros tres. Había traído este libro, solo pequeño apunte de Obsequium, que me lo regaló este hombre y otros amigos míos, que habla sobre el videojuego La Abadía del Crimen, pero no solo se centra en el juego. Sí, ahora sí. No solo se centra en el juego, sino que se centra en la industria, en aquella época y lo que son, pues bueno, era lo que. Que además me gusta porque es como del sello 8 quilates, ¿de acuerdo? Que es un sello de calidad para mí, que es de bibliografía y como
historia sobre el mundo del videojuego de calidad. De los pocos sellos, por no decir para mí el único, de sobre bibliografía en castellano que vale la pena. Que lo que hablan aquí, todo lo que escriben, todos los datos que hay, están corroborados, no son... como pasa en algunas publicaciones que o no están bien documentados o son basadas en rumores o no, o sea, esto es sobre experiencia pura y dura y sobre hechos fundados y además incluso con testimonios de la industria, o sea, han llegado a hacer entrevistas, han llegado a hacer, hay un par de libros más que conozco que eso es, ahora no recuerdo exactamente el título, pero era como la historia de la industria española en la era de los 8 bits o algo así o tal. Y hay dos partes, hay dos libros. ¿La era de ahora o del soft español? Exacto, creo. Exacto, era algo así. Y entonces los tengo y son geniales. O sea, son geniales porque me estoy leyendo el primero. Llevo no sé cuántas páginas, porque además son un montón de páginas. Bueno, y un poco lo que decíamos, sobre todo esto de la época de oro del poco español. Perdona la introducción. No, por supuesto. Pero más que nada, que un poco lo que ha comentado Jaime, ¿no? De informar y reivindicar informando de que no solo Japón y también Estados Unidos eran referentes de a nivel de hacer juegos, sino que aquí también había mucha gente, hubo una época de oro, pero que no es una época de oro por oportunidad, sino porque realmente hubo un florecimiento de pequeñas compañías desarrolladoras o equipos, porque no llega a ser ni compañía, sí. Equipos de desarrollo, gente muy buena, que incluso ha seguido trabajando en el mundo de la programación, pero ha dejado el mundo de los videojuegos porque aquí no ni se incentivó, ni se desvaloró, ni se promovió esta industria o este mercado, pero que realmente era gente muy válida, haciendo cosas muy buenas, sí. Valían mucho la pena y que realmente se ha olvidado. Porque no es que, sí, no es que suena duro decirlo, pero es que se ha dejado en el olvido toda esta gente con estos libros intentando reivindicar un poco. Pero que realmente son gente que valdría la pena recuperar, informarse y. Sí, sí, no, sí, es que merecen estos libros y más. El más reconocimiento. Lo que yo veía era de que eran amigos, en un principio, ¿vale? Que decidieron, pues, vamos a hacer algo, vamos a probar, vamos a darle. Y entonces. Hacían pruebas, hacían cosas, acababan haciendo algún juego guapo y tal, y decidían, pero precariamente, venderlo, meter un anuncio a lo mejor en una revista, venderlo a contrarreembolso, o movidas de estas, vender por correo, o sea, era todo como muy precario, pero que realmente los que se movían en ese ámbito se daban, eran conscientes los unos de los otros un poco y acababan. Que además se tenían que buscar a ellos mismos, ¿no? De, bueno, que tú eres el único distribuidor español que hay de videojuegos, que también eres productor por tu cuenta y tal, vale, pues te pido distribuir contigo este juego, no sé qué, claro. Porque veías que lo encontraban una necesidad, que a lo mejor el que había estado haciendo un juego veía de que no hay distribuidores. En otra, pues... Ya todo muy casero, ¿no? Claro, y te decían, no, que no había infraestructura. Y decían, pues me hago yo distribuidor. Y al final ese distribuidor acababa siendo, ¿sabes? Te acababa teniendo peso, pero porque era el único. O porque era el único que hacía las cosas bien. Porque también había movidas de chapuceos y mandangas de la hostia. Y que tenían que ser los propios creadores y tal. Que decían, pues monto yo la industria. ¿Sabes? Y entonces, pues, Herbe y toda esta gente, ¿no? O sea, de ver la oportunidad de decir, pues aquí hay un filón de la hostia y montarlo y forrarse. O sea. Jade versus World nos comenta desde Twitch que un ejemplo era Amiibus, que cree que era español y de Dynamic para Spectrum. Claro, es que a mí me pilló muy pequeño. A mí me pilló muy pequeño y sí que tuve la oportunidad de jugar casi a todos los juegos. O sea, digo, con todos los juegos, a todas las plataformas, o sea, Commodore 64, MSX, Spectrum, si algún CPC que otro, algún Amstrad. Aquí tenemos el Commodore de mi infancia. Sí, sí, sí. No sé si sale en cámara aquí. Y claro, bueno, también hay submodelos, mil historias. Claro, yo era más de consola, pero sí que conocía gente, claro, y además. Ya me metí más en el tema cuando ya era un PC. Pero me el poco tiempo que pasé me gustó mucho por ver
que era el inicio, ¿no? Era como magia, el meter la cinta, darle, esperarte un cuarto de hora. No te vas a merendar siempre. Que fallara, ¿sabes? Y volver otra vez y tal, y jugar, sí, ¿no? Y decir, ¡uala! En esta cinta y dándole al play está esto. ¿Sabes qué pasó? Te di jugar y todo muy primitivo, todo muy tosco, todo muy básico, pero era magia porque no había nada, no había nada, era el principio y eran geniales. Lo que pasa que ya te digo, me estoy documentando ahora, por eso también preferiría que fuera el siguiente para poder hablar con más propiedad porque bueno, leyendo, es que Jaime sabrá mucho más de todo el supuesto, tema. Por supuesto, por supuesto, pues a lo mejor esté más concentrado en MSX, pero que sí, obviamente. Sí, pero vivió la época, ¿no? Comenta Jace, sí, sí. Versus World. Así que imagino que eras como yo, que acumulaba revistas de Micromanía en su habitación. Sí, a muerte. Hijo de consola, y lo que pillaba. Apiladas en el mueble. Qué buenos tiempos. Ya, sí. Y en el próximo podcast, grabamos uno mensualmente, hablaremos, tenemos un retrotema pendiente con Jaime del canal MSX LAN de microordenadores. Así que si te interesa, puedes seguirnos por YouTube y así saber cuándo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a pasar al último tema, que son los kits. Los kits. Espera, que voy a poner ahí un poquito de imagen para que la gente vea de qué se trata. Pues son las siglas, la QIDV, son quedadas informales de desarrolladores de videojuegos. Pero, o sea, no es ahí como una reunión de druidas, que solo pueden ir druidas, sino que puede ir cualquier persona. De hecho, agradecen que vaya cualquier persona porque... Sí, sí, entrada gratuita además. Exacto, o sea, exacto. Simplemente te tienes que ir a kit.org, ¿de acuerdo? Luego pondremos el link. Y entre uno de los enlaces pues está las quedadas, ¿no? Es como las llamamos, las quedadas. Y nada, pues todo esto lo... Son cada tres meses, ¿no? Es un poco cada cuando puede, ¿no? Pero sí, se intenta que sea cada tres meses o menos, si puede ser. Y todo esto lo organiza el gran, enorme Enrique José Sainz, que... Un saludo. Sí, que para mí es mi ídolo, porque es que lo monta todo él. O sea, lo monta todo él, lo organiza todo él. Y nos rejunta ahí a todos y tal. Yo no estuve desde la primera, por desgracia, porque ni sabía que existía. Pero cada vez va aumentando más la popularidad. Y es como, sí, una quedada, pero que tiene mucho calor de cariño, de dedicación, ¿no? Porque ves ahí desarrolladores de todo tipo. O sea, de los protodesarrolladores de me gustaría hacer algo. No he hecho nada ni tengo nada, tengo alguna idea o algo. Bueno, así. Y de gente de todos los niveles, gente sí, que por eso te digo. De con programas de editores de juegos bastante sencillos y asequibles y que ellos mismos hacen cuatro cosas sencillas, juegos sencillos, a gente que dice, no, yo me pico en ensamblado un juego MSX en cartucho. ¿Dónde va? Sí. O sea, hay de toda la gama, puedes encontrar todo tipo de gente, además haciendo juegos de todo tipo, de plataformas clásicos, rollo arcade, bueno, rollo estos así, más arcade, a gente que está haciendo simuladores en 3D. Es en Barcelona, es en Cornellà. Ah, bueno, eso, Cornellà. Sí, bueno. En las afueras de Barcelona. Exacto, es en Cornellà de Llobregat y tal, y se hace en el CityLab, que bueno, ahora se está haciendo el CityLab porque realmente donde le proporcionen a Enrique el local, porque claro, tened en cuenta, es entrada gratuita, o sea, él todo coge y lo hace altruistamente, él es el que en principio se hacía en una sala, en otro local, más pequeña, pero a medida que fue creciendo, pues él fue buscando locales alternativos y encontró algún que otro que, bueno, era bastante grande y le permitían hacerlo allí, hasta que ha encontrado pues el CityLab, que es un lugar muy grande, muy guapo, apartadito un poco así, para que no haya hay turbamulta por todos lados, y se está muy bien, es muy agradable. Pero bueno, está muy bien economizado, está un poco pasado, pero hay tren, hay metro, hay autobús, hay tranvía y todo, o sea, se puede ir de la misma manera. Sí, y además, o sea, yo cojo la línea 5, ¿vale? Que te deja al final de todo de la línea, Cornellà Centro, creo que es,
y tal como sales del metro, está delante el tranvía. Sí, sí, sí. Y pillas el tranvía que tienes que cruzar a la otra vía y pillarlo para allí. Y es, creo que es una parada o dos. Y ya está, ya estás. Estás ahí y te deja delante de City Lab. Puedes ir caminando, yo voy caminando para hacer pierna. Y está genial. Y entonces, ya te digo, allí pilla el espectro de todo tipo de desarrollador. Desde el que, ya te digo, es súper joven o no tiene por qué ser joven, simplemente le ha dado por pensar, hostia, pues... Porque le ha apetecido, sí. Claro, me gustan los videojuegos, pues hostia, voy a desarrollar algo, ¿no? Y piensa, ¿no? Tiene solamente ideas. Hay luego los que ya han tocado alguna herramienta, hay los que ya se han metido más a fondo en herramientas, hay los que ya han empezado algún prototipo, hay los que ya tienen alguna cosa ya con máscara y ojos, hay incluso los que están metiéndose en Steam con Greenlight, hay los que incluso tienen algún partner que otro, o sea, allí ha habido de todo tipo, incluso... Hay desarrolladores que no van a presentar nada en sí, o a lo mejor van a hablar de su experiencia, o un hombre que explicó su experiencia en King, y fue muy instructiva, fue muy genial, ¿no? De decir, hostia, pues qué guay, así funciona una compañía de este tipo. Hay gente... Y gente que busca equipo. Correcto, sí, sí, sí. O gente sea... de, oye, estoy haciendo este proyecto, busco un músico, busco un grafista, sí. Si les apetece, o es un proyecto profesional, o es un proyecto totalmente amateur, o sea... Si os interesa incluso el mundo del desarrollo, está muy bien para conocer gente, hacer contactos, ver cómo se hacen estos proyectos, y sobre todo eso, a nivel de contactos y toda la gama de tipos de proyectos y de desarrollo, o sea, todos niveles, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque además lo chulo de ir varias veces es que muchas veces, ¿no? Ves el progreso. Ves el progreso de también a veces, por desgracia, ¿no? Y también lo ves bastantes veces. Pues bueno, como algunos proyectos pues acaban desapareciendo, porque claro, a lo mejor, o sea, va bien porque si tú vas allí siendo desarrollador, ¿de acuerdo? Con la mentalidad abierta, ¿vale? Y a absorber todo lo que puedas, ves errores de proyectos que tienen, le ves un nicho, ¿no? Y le ves un recorrido, ¿no? De decir, bueno, esto pues está hecho para un público de tal tipo, con tal, más o menos, a grosso modo, tal cantidad de gente. Pero ver que a lo mejor el desarrollo se está demorando demasiado, en plan de, es que un juego de este tipo, tanto tiempo va a acabarle pasando factura e incluso alguien se puede avanzar. No es porque a lo mejor la idea se revolucionara, sino porque en ese momento... Sí, por una moda, lo que sea. Sí, sí. En ese momento, correcto, como dice Víctor, es la oportunidad. Si se te pasa el momento, ya se te pasó la oportunidad. Y por mucho que el juego esté muy bien hecho, esté muy bien elaborado y tal, 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 ya no vas a vender tanto, ya no vas... Más depende de tu modelo de negocio. Hay algunos que lo intentan hacer free to play con microtransacciones. Hay otros que lo intentan hacer de vender sin el juego ya de pagas una vez y punto. También depende de la plataforma, si lo estás pensando en sacar en consola, si lo estás pensando en sacar en PC, claro, si lo estás pensando en sacar en consola, hay consolas que tienen su recorrido, y entonces por mucho que lo saques, si lo saques barato y sea el juego que lo pete, si esa consola, por ejemplo, la Wii o la Wii U, ya pues han pasado y ahora ya está la Switch, o hay gente que le tira más, ¿sabes? La Play 3, la 360, o la Xbox One, o la Play 4. Claro, o sea, no es lo mismo sacar ahora mismo un juego para 360 que sacarlo para Xbox One. Entonces, claro, pues todo el desembolso, todo eso es muy peligroso. Entonces, está muy guapo porque ya te digo, hay juegos que les ves el desarrollo, como dices, hostia, es que este juego lo vi hace 3 años, que te dices, 3 años, sí, que hay juegos que dices, claro, a lo mejor el planteamiento de ese juego es, no, vas a ir para PC, por lo tanto PC no va a caducar. De acuerdo, no, o sea, puede caducar a lo mejor la tecnología, depende de cómo lo hagas, pero si ya lo haces en plan pixel retro y lo haces con una cierta complejidad, no caduca, ¿sabes? Lo sacas cuando te dé la gana, entre comillas, y ya está. Si usas una herramienta, que esa herramienta tampoco es que caduque, por ejemplo Unity o por ejemplo Unreal, te dices, no, yo me quedo con esta build, porque Unity o Unreal van sacando builds, pum, 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 Unity van por la 5 ya. Pues hay gente que no, que dice, no, yo empecé con la 4 punto algo, me quedo con esta 4 punto algo, y me da igual que esté ya la 5, la 8 o lo que sea, ¿no? Yo sigo con esta y ya va a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, te ves eso, ya te digo, gente que... A lo mejor también lo hacen, o sea, tienen su trabajo y lo están haciendo en sus momentos libres, o lo hacen cuando pueden, ¿no? O sea, se apartan unas horicas de su día a día y después de currar encima se ponen a currar, ¿sabes?
Y bueno, pues que a ritmo lento, pero a fuego lento, pero que lleva haciendo, ¿no? Y así como va mejorando y tal, y ves que a lo mejor han habido cambios conceptuales. Hostia, el juego antes era más, yo qué sé, más frenético, ahora es más algo más pausado. O el juego antes era imposible, porque el juego que dices, claro, tú a lo mejor juegas y porque eres el desarrollador, te sabes por dónde salen los enemigos o te sabes rutinas, ¿no? De ah, bueno, es que este enemigo puede parecer muy chungo, pero en realidad te ataca así, ¿vale? Pero para el jugador, ¿vale? Novato, no le... Ya no novato, sí. En ese sentido, tienes que explicar cómo se desarrolla en aquel lado. Sí, sí. Ah, bueno, aparte también es esto. Vale. Entonces, bueno, pues eso. Ves desarrolladores de todo tipo, ¿no? Entonces, y ves proyectos cómo van avanzando. Entonces, hay dos bloques, por decirlo de alguna manera. El primer bloque, que sería de más o menos las 11. Por ahí, 10:30, 11. Sí, mañana... Hasta las 4, sí. ¿Vale? En las que, bueno, que normalmente es hasta las 2:30, 3, que es cuando ya la gente se va a comer. que hay pues lo que sería la exhibición de juegos. Entonces tienen ahí en un interior, de acuerdo, preparado ya bien adecuado, todo lleno de mesas con enchufes y tal, para las que la gente conecte sus ordenadores o lo que sea, porque hay gente que viene en cajas 3D con movidas y tal de realidad virtual, hay gente que viene con las consolas de desarrollo MSX, ¿no? hay piraos, con todos mis respetos, que vienen con MSX y meten ahí el MSX con su juego hecho ahí el pico y pala, que dices, ¿me vas? ¿Vale? Y sí, o sea, hay de todo y exponen sus juegos. Sí, entonces, oiga, solo un apunte, que la gracia también es, si eres desarrollador o eres uno de ellos, o sea, va bien para aprender, como decías tú, a ver fallos, a ellos también les sirve de, hostia, que la gente les comente y tal, pero bueno, si no eres desarrollador o no te interesa, también la gracia es ir a probar juegos. Claro. Y decir, hostia, esto me mola, esto está chulo. Claro. O sea, que no solo es un sitio solo para desarrolladores, exacto, si solo simplemente es una afición a los juegos, también es un sitio muy interesante de ir a probar juegos y a vivir una experiencia de nuevos proyectos, historias. Por supuesto. Entonces, es lo que yo decía al principio, de que no es como una quedada de druidas, ¿no? De acuerdo, que solo pueden ir druidas. No, es una queda de desarrolladores, pero también cualquier tipo de persona, de público, puede ir. De hecho, lo agradecen porque exponen los juegos a primera hora de la mañana para que la gente lo pruebe y les diga lo que le parece y tal, lo bueno, lo malo, tal y cual. Pero bueno, sí, hay uno que era como que ibas con un jetpack y tal, que en la edición anterior lo probé y tal, y era el jetpack Willy. ¿Eh? Efectivamente, puto crack, este hombre es el puto amo, Jetpack Willy, sí. Pues entonces el juego era mucho más chungo, era mucho más cafre, era mucho más de que te jodan, ¿sabes? Vas a morir y vas a morir más veces de las que vas a nacer. Era, ¿sabes?, un barrendero astronauta. Correcto, este hombre es el puto amo, tío. Este hombre es el puto amo. Y un barrendero astronauta, tenías que reciclar, mucho plataformeo, un poco Metroidvania, estaba muy chulo. Era muy chungo, era muy imposible, ¿vale? O sea, había jefes que te los veías, te enfrentabas y el jefe a lo mejor tenía una barra enorme de vida, te daba una hostia, te mataba de una hostia, vuelve a empezar. ¿Dónde vas? Entonces, claro, ellos entendieron de que, yo te digo, ese error de decir, pues a lo mejor es un poco demasiado frustrante. Entonces, vaya, ya le pudieron que tú tuvieras un par de toques o algo así, o sea, ya era algo más, hacía más checkpoints, pues, o sea, es como que dices, no tienes que sea súper fácil, súper casual, de la manita, venga, todo fácil, que el jefe se mate solo, no, pero entre, ¿sabes? Sí, o añadir niveles de dificultad, decir, hostia, pues mira, lo dejo tal cual, pero añado un juego más fácil, o sí, versión fácil, o un ítem, sí, sí, que ayude. Exacto, hay miles, sí, de cosas. Sí, sí. Entonces, ellos habían añadido más cosas, entonces me hizo gracia porque probé algún juego y cuando llegué al suyo, me puse y me tiré 3 horas. Literalmente, me pasé la demo, 10 pantallas. O sea, que además, yo llego a un punto en el que les decía, ¿no? De, oye, ¿queréis ir a comer? Porque ya son las 2 y cierro, ¿sabes? No, te llevas jugando al juego desde que has llegado, quiero ver cómo te lo pasas. Y descubrí, o sea, les di ideas y tal, o sea, hubo feedback ahí positivo entre porque eran dos hermanos y un amigo. Y me hizo mucha gracia porque aparte de que les aporté ideas que les gustaron algunas, hostia, pues sí, o algún bug hubo por ahí perdido, hubo un gran bug que se quedaron, hostia, mierda, de que cuando te acababas la demo te aparecía como una especie de epílogo, ¿no? De mira, pues ocurre esto, no sé qué, esto es una demo, gracias por jugar, bla, 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 y no le saltó. O sea, se me quedó la pantalla en negro, se quedaron como, ¿cómo? Y yo, ¿ya está? No, tendría que salir algo. Y es que, claro, poca gente se lo había pasado. Claro, y en Unity lo que ocurre es de que cuando tú añades
pantallas nuevas las tienes que incluir en un listado. Y seguramente se les pasó a mí, eso me ha pasado así de veces. ¿Sabes? De decir, ¿pero por qué no pasa? Pues por eso. O sea, o que te pegue una petada brutal y esto, porque no has incluido la pantalla. Y les ocurrió eso, ¿sabes? De la pantalla se quedó negro y me dijeron, pues creo que en esta build se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Porque claro, ellos tenían hecho de que, claro, continuaba y tal, y todo continuaba, pero claro, para hacer la demo tuvieron que modificar cosas y entonces. Eso ocurrió esto. Entonces, claro, nos reíamos ahí, hostia, no lo he todo visto y al final lo he visto al final. Oh, y bueno, muy, muy, muy buena gente. Y ya te digo, entonces buscan que también vayan, ya te digo, pues gente normal, bueno, como si fuéramos anormales nosotros, pero bueno, bueno, un poco así. Pero qué bueno, que vaya gente que sea usuaria y tal, y entonces desde el feedback y bueno, y ves cosas muy interesantes, hay ideas muy chulas. También he visto estuve probando un juego de realidad virtual. Que. De fútbol, ¿no? No, que era de un shooter que había jugado a la versión proto, pre-alfa de la edición pasada y que en este ya habían añadido texturas, habían añadido un montón de cosas y era una pasada, o sea, flipabas porque decías, ¡hula! Sí, sí, hay cosas muy interesantes. Y que bueno, okay, tenían los bugs, sí, por favor, y los lagazos. Con David Márquez. Claro. ahí, Enrique colándose, tío. Enrique Inceptio. Bueno, y la segunda parte del día, de la jornada. Exacto. Entonces, ¿qué es esto que ahora se está viendo? Sí. Que es que cuando ya a las 4:30, siempre es a las 4:30, empiezan las conferencias. Y entonces ya hay la gente. Conferencias barra presentación. Bueno, exacto. Presentaciones de juegos y historias. Exacto. Y entonces, sí. Así como en la primera parte es como de que, bueno, están ahí cada uno en su mesa, así es como mesas están, ¿vale? Y hay gente que se trae sus flyers y todo y tal. Y bueno, pues tú vas ahí jugando, pero no, o sea, no hay una conferencia, no está ahí la gente hablando. No, tú te sientas ahí, te pones a jugar. Y creo que incluso alguno puede vender o juego. Bueno, o sí. Y tienen ahí pues, algunos ¿según con quién? Si el juego ya está acabado, por ejemplo. Sí, o hostia, que han hecho juegos antes y los traen de, mira, ahora estamos desayunando esto, pero hemos hecho esto. Sí. Entonces, claro, pues allí pues puedes comprar los juegos, lo que quieras, está guay. Pues entonces en esta segunda parte ya son conferencias, entonces hay gente que, por ejemplo, pues ya te digo, como ese hombre de King viene a hablar de su experiencia, pues mira, yo trabajo aquí, esto es así, esto es así y tal. Luego hay gente que a lo mejor pues viene a presentar un juego que puede estar, o sea, puede ser a lo mejor la idea de... Sí, presentar bocetos, un poco y tal, conceptos y ya está, ¿eh? Está. Voy a hacer esto, pero no empiezo ni a picar el código. Sí, sí. O también, por ejemplo, gente que vende la herramienta. O sea, a lo mejor, por ejemplo, hay un par de desarrolladores que conocí, súper buena gente, que crearon lo que sería el esqueleto, ¿vale? Para hacer un juego de cartas, ¿vale? Entonces, tú ya ahí... Ya hacías el juego de cartas que quisieras, ¿no? Tú ya añadirías las reglas, añadirías las ilustraciones, añadirías lo que quisieras, pero tenías el esqueleto, ¿vale? Y para jugar en multijugador, para jugar en local, o sea, estaba súper bien, ¿vale? Entonces, claro, tú eso lo puedes ofrecer como para decir, bueno, si a lo mejor eres un pequeño desarrollador y quieres usar mi esqueleto para, ¿sabes? Para hacer un juego, pues aquí ya lo tienes, lleguemos a un acuerdo económico, tal y cual, o por si... Puede ser una... O colaboraciones, o lo que sea. Una third party, es decir, si me quieres comprar esta tecnología. Exacto. Y ya te creas tus juegos, pero aquí tienes ya el esqueleto hecho. También hay gente que lo que busca es colaboraciones, ves a lo mejor que hay gente que pues son dos, o son tres, o es uno y tal, y a lo mejor tiene el juego ya desarrollado hasta cierto punto y buscan, pues, a lo mejor ilustradores, o a lo mejor buscan animadores, o a lo mejor buscan programadores. O músicos. O músicos. De hecho, en esta última hubieron músicos, que lo que hacían era ofrecían sus servicios y además intentaban mentalizar a la gente de cómo es su trabajo, cómo son sus procesos, para que no hubieran malas prácticas de, pues yo qué sé, de decir, bueno, ya tengo hecho el juego, entonces vale, pásame cinco musiquitas que no, ¿sabes? Porque entonces, claro, no va a ser rollo, no va a ser rollo. Entonces, bueno, hubieron momentos muy divertidos y tal. Luego también hubo gente que yo conozco, el señor Eric Verdalet, un gran colega, un compañero que lo tuve, que hicimos prácticas juntos, y este señor pues hizo un plugin para Unity, en tema de animaciones, y bueno, va desarrollando plugins, va desarrollando cositas y tal, este hombre es un crack.
Y pues eso, puedes a lo mejor haber desarrollado un plugin simplemente, ¿sabes? No tiene que ser ni por qué ser un esqueleto enorme, ni por qué ser algo muy complejo, puede ser algo simple, pero que facilite mucho la vida. Y decir, mira, pues yo estoy haciendo este plugin, o ya lo tengo hecho, lo tenéis en el marketplace, o lo tenéis gratuito, hay gente que cobra, hay gente que no, o sea, va como va. Luego también hay gente que a lo mejor va a presentar ya el juego completo, es decir, bueno, es que hice este juego, ¿vale? Y esta fue mi experiencia, hace como una especie de post-mortem, ¿no? Es decir, esto fue el desarrollo de crear el videojuego, ¿no? Y entonces, pues también es muy interesante, ¿no? Ver cómo esa persona, cuánto tiempo tardó, qué hizo, con quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué tecnologías, todo, ¿vale? También hay gente que hubieron un par o tres de gente que dice, pues todo es una pequeña mediana empresa que vino allí a presentar su juego, ¿sabes? Que dice, tía, o sea, esto ya lo tienes más que vendido y hecho, ¿sabes? Pero es como, ¿sabes? Pues, bueno, pues se plantó allí porque también muchos desarrolladores somos usuarios y claro, pues bueno, no vengo a presentar mi juego para que la gente, ¿sabes? Pues haya, pues, hago publicidad y así lo conozca. Y está muy bien, porque incluso el propio señor Enrique aquí y tal ha presentado mate alguna vez, algún jueguecito suyo, alguna cosa, y está muy divertido. Y además es todo muy cercano, o sea, sí. Simplemente para poder presentar, hacer una presentación o de tener un stand, simplemente pues cuando se convoca la siguiente jornada, hay un mail donde enviar, o sea, pedir la invitación. Pides y ya está, o sea, él te dice, vale, ya estás apuntado, y ya está, solo tienes que enviarle, pues eso, o sea, quién eres, tu nombre y tal, y a lo mejor, pues, algo identificativo, o sea, que eres un usuario, eres un desarrollador. No, eso para que conste, supongo, porque... Sí, no, para que conste, porque también... Porque puedes ir a saco y hasta ahí, también lo que pasa... Mejor que conste, ¿no? Pero... Sí, más que nada porque como... Cada vez va creciendo más, sí, sí. Pues el aforo esta última vez estaba casi completo. Pero qué decir, yo creo pocas quedadas se va a poder hacer ahí, porque yo la última estaba bastante petadete, y si sí, es sí. que está sí, sí. En esta, por mucho ejemplo, más, en esta por ejemplo se llenó, ya por la mañana hay que coger otro sitio. Por la mañana ya estaba bastante lleno, y pero por la tarde, o sea, toda la conferencia estaban a petar. Ah, y un detalle, de que las conferencias barra presentaciones y todo eso, sigue también la filosofía de lo que se hace previamente de jugar. En las conferencias sí se hace presentación y tal, pero también hay ronda de preguntas. O sea, cualquier duda, consejo o cualquier cosa, también le puedes preguntar directamente. O sea, hay retroalimentación también en el tema de conferencias. Sí. Preguntar, hostia, pues ¿estáis interesados en tal? Y, o sea, preguntas personales de, pues yo soy músico, también me ofrezco a vosotros. Ya veo. O por decir, una tontería, ¿no? Pero, pero que siga habiendo también, incluso en las conferencias, que siempre se ve con algo más alejado, siga habiendo esta cercanía a la hora de presentar y de hablar y de transmitir información y conocimiento. Sí. Además hay gente que yo que sé que es profesional y que se está viviendo de eso y que está ahí y viene allí y a lo mejor viene simplemente ni para exponer ni nada, o viene como usuario. Yo he conocido gente, yo que sé, el creador de un Epic, vino a presentar una conferencia anterior, su nuevo juego, ahora no recuerdo cuál era, pero ha venido a conferencias anteriores y esta última conferencia, que no presentó nada, pero vino a hablar con la gente, porque hay muchos que ya se conocen y yo ya con algunos de ellos ya me conozco, y entonces es como que, claro, es queda casi de colegueo. Sí, al menos es la mente que se respira. Sí, y hay mucha cercanía, la gente no va en plan de que yo he hecho esto, que yo he hecho lo otro, no, te los ves ahí súper cercanos y puedes preguntarles cosas y no sé, es todo muy, es muy agradable, muy, no sé, yo te digo, es un ambiente que me gusta mucho porque es un ambiente como muy cálido. Es un ambiente muy cálido, no es frío, no es... No, hay pica. Exacto, y además, o sea, este hombre Enrique, es que hay que hacerle un monumento porque es un santo, es San Enrique. Sí, se lo cura mogollón. El hombre es lo único que encima, faltaba. Encima, o sea, es que parece papa, o sea... nos pide como si fuera un padre. Sí, sí, más o menos por ahí a las 6 o algo así, hace un descanso y te da merienda, te da de comer. ¿Sabes? Ay, que si madalenicas, que si pataticas, que si bebidas y todo y tal. Coca-Cola, sobre todo. Con la puñetera cara, ¿sabes? Sí, que dices, pero monta un Patreon, tío, para que la gente te dé un nombre. Bueno, amigo. También, si la gente le apetece y se tiene que agradecer, se agradece pues que la gente dé algo para ayudar a pero no como negocio, ni muchísimo menos, sino para apoyar un poco las quedadas.
aparte para hacer Vermouth, que no le cuesta pasta encima a este hombre, sino que también pues para hacer publicidad, para hacer flyers, para hacer las tarjetas de colgar, un poco para la infraestructura de todo el evento en sí. O sea, sí. O sea, y además es voluntario, pero bueno, que se agradece, ¿no? Pero que lo tengáis en cuenta si vais, pues que echéis un erillo o dos. Que... Sí, porque además también hay mucha peña que... ¿Sabes? Y luego además lo dejamos todo ahí por ahí tirado, que dices, tío... O sea, es en plan de colega silvestrado. Ya te digo, está muy bien. Pues tenéis que llevarme, por supuesto. Así llevarme y grabamos y hacemos algo por ahí. Sí. No, además, este hombre, ya te digo, es muy, 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 muy cercano. Es profesor de la universidad y muchos otros de por ahí que ya los he visto. Bueno, solo apunto que aparte de grabar y tal, seguro que pillaremos gente que será interesante luego traer aquí. Solo quería hacer el apunto, ¿verdad? Sí, no, por supuesto. No, si es que es eso. Es que además es lo genial de que allí encuentres gente muy interesante y que ya cuando voy a la... Susa tiene que ir. Ella quiere hacer desarrollo. Sí. La tenemos que venir. Susa, vente. Aparte de venir aquí, vienes a la quedada de los viejos ahí. Sí. Hay un profesor que... fue buenísimo, fue genial. Un profesor que había desarrollado un software para hacer exámenes. Para hacer exámenes. Y era bueno. Qué mala leche. Pero bueno, que sí, que mola. Y era buenísimo porque además habían venido alumnos suyos y tal y cual. Y bueno, hay un colega muy guapo. Y... Llegar a hacer, poner la creatividad a la hora de hacer exámenes es mucho nivel, ¿eh? Sí. No, y además es que estaba muy bien porque ya te digo, en general, ya te digo, el ambiente es muy agradable. Y estás allí y te entran ganas de crear. Eso te iba a decir, digo, que a más de uno le despertará ese para empezar a desarrollar. Sí. Porque claro, ves ahí la gente como va haciendo y va, y hay gente que se estrella, hay gente que empieza, hay gente que el grupo se le deshace, hay miles de historias, pero de todas aprendes y ves las ganas de crear y ves que hay una industria, aunque aquí los ineptos de los políticos no lo quieran hacer bien, hay una industria naciente que está siendo aplastada por todo el tema de... Por la indiferencia de... Sí, no, pero sobre todo por el tema de los impuestos, de que no hay ayudas, ¿de acuerdo? Sí. Pero que hay mucha creatividad, hay mucho talento y hay mucha gente que son joyas en bruto. Yo aquí, que lo que dice Jade vs. World, estoy... Bueno, ¿qué dice? Sí, bueno, que dice que Patreon y Kickstarter son plataformas muy útiles y que a la hora de desarrollar y tal... Encuentro que Patreon es para... El pequeño desarrollador es el más adecuado, porque te permite ser muy progresivo y te permite, pues, no tener la presión ni tener la obligación. O sea, recomiendas para pequeños desarrolladores. Sí, para pequeños y medianos, incluso grandes, porque Patreon te permite el decir, bueno, estoy haciendo esto, ¿sabes? Y esto puede ser texto, es decir, estoy haciendo esto y no hay nada, como pueden ser imágenes, vídeos y tal, o ya una pequeña demo, lo que sea, y voy a seguir haciéndolo. Quien quiera donar, que done, puedes poner metas y toda la historia, ¿no? De decir, bueno, pues quien done uno, pues tendrá acceso a tal, dos, diez, cinco, tú pones ahí lo que quieras de que sean las donaciones mínimas y cada uno de las escalas. Según las donaciones, pues puedes poner premios o no, porque claro, al fin y al cabo es como decir, yo quiero hacer esto y yo lo voy a hacer. Que me entre el dinero puede ser de que haga que vaya más rápido o puede ser de que simplemente, pues como un donativo, ¿sabes? Como hay, o sea, es un pote, es decir, quien quiera ponerlo, pues gracias, porque así pues me ayudará, pero no va a haber una diferencia entre que ponga mucho o no ponga bueno, nada. Si ponen mucho, lógicamente, porque, mira, pues puedo dejar el curro y dedicarme solo a ello. Claro, o puedo contratar un músico y me hacer yo la música chapuceramente. Eso ya es, depende, ya te digo, depende de la gente, que a lo mejor ya, o sea, ya le da igual, porque ya a lo mejor se puede dedicar a ello, y el patrón es simplemente, ya te digo, como un cajón de donativos. Bueno, ahí dejo los últimos comentarios, que conforme ibais hablando, pues iban escribiendo para que se vea, que luego vea el vídeo. ¿Os parece bien que lo dejemos aquí? Sí. Ya son las 3, vamos a comer. Pero bueno, hemos tenido gente que se ha atrevido a mantenerse ahí. Así es que yo le quería agradecerles. Sí. A Sonukais, que está todavía ahí por la participación, al Jade for vs. World. Cano Zafiro, que no creo que ya esté, pero el que nos comentaba desde Las Vegas, un saludo. ¡Keino! ¡Amor la coma! A Abraham, a Sergio de Podcast, que sí, al otro Sergio que nos ha llamado por línea, y a Máxima Dificultad.
No sé si habrá, supongo que habrá más personas ahí, pero no han comentado, entonces no les puedo dar las gracias. Gracias por seguirnos, recordar que nos podéis ver aquí en Twitch los directos y en YouTube todo lo anterior editado ya y con sus imágenes de todo lo que vamos comentando. Y bueno, si queréis seguirnos en Facebook o en Twitter, también estamos ahí, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por seguirnos y hasta dentro de mínimo un mes el podcast, que a lo mejor hay alguna que otra sorpresa por ahí. Uh-huh. Muchas gracias y hasta pronto. Mucho vicio. 'Envenado con el tema de... ¿Con cuál? Envenado. Correcto. ¿Qué nos han terminado de decir? Sí, aquí. Sí, ves, Sonokai, sí. Eso se jode porque paga a lo mejor tiene, sí, por una consola más potente de lo que debería. Sí, bueno. Como responde aquí, ¿no? No, sí. ¿Tenéis hambre? Sí. Sí.